Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 56. Un programa en el que llegamos con las pilas cargadas porque hemos estado un huevo sin, sin programita, pero en el que venimos con, pues eso, con mucha fuerza y con el equipo médico habitual y con un perro de fondo. Al menos me está volviendo loco. No sé si lo está no, pero yo me estoy volviendo loco. No soy yo, que quede claro. Pero bueno, a ver, eh, Lazarín, ¿cómo estamos, macho? ¿Qué tal Hola, vacaciones? ¿qué tal? Volviendo ahí de vacaciones. Bien cortas, ¿eh? Cómo mola eso. ¿eh? Pues hace, buen, hace buen tiempo, ¿eh? Las vacaciones cortas. Ahí toda la conversación de mierda. Pero sí, bien, no. bien, bien las vacaciones. He jugado bien, bien. poco para mi gusto. Bueno. Mucho para lo normal, pero poco para mi gusto. ¿Pero qué tal los, los pongos? ¿Se te han dado bien, no? ¿O no? Eh, bueno, ha habido, ha habido algo de musiquita, pero es un poco como, como ir a tocar a, a un centro de, de, a de veteranos del Vietnam. Eh, ahí. Están todos sentados y no se mueven y tal. Es una cosa un poco rara porque las restricciones son las restricciones. Es lo Pero bueno, tiene. hasta que Joder. no se acabe eso, no, no hay fiesta. Sí, te jodes y hasta como nosotros, es lo que hay, Ni más ni menos. A ver, Aureal, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, ya tenía bastantes ganas de, de volver aquí para, para dar un poquito de caña y. y bueno, vamos a <laughs> ver qué, qué pasa en adelante. <laughs> Y ver qué pasa, ¿no? Básicamente. Sí. Que por cierto, antes de nada, antes de presentar al invitado especial que tenemos, cuidado. Eh, cuidado. A ver, nos, ¿hay alguno, algún oyente que tiene miedo de que, oye, que vais a, vais a cambiar, vais a estar más suaves? Este programa es la respuesta, tal cual. Sí. Así que, así que nada. A ver, invitado especial, nuestro querido Marcos García alias The Elf. ¿Cómo estás, macho? Qué maravilla. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de volver. Una ganas de estar ahí un grupo tan, tan divertido como vosotros sí, sí. sí no tan entrañable verdad es lo que nos caracteriza somos, <laughs> somos como el pan mismo madre mía además vienes a, vienes a un programa eh, no sé cómo decirlo larguito eh o sea ya te he dicho que cojas sí. patatitas galletitas o un bocata directamente porque esto va para largo podemos hacerlo sí. del poner el cartel de visita en nuestro bar eh como hacían antes en, en el cine tío y aprovechamos ahí para atracar Correcto. la nevera o algo He, sí, he visto sí, el he, he plan de festejos sí, sí, me he aquí un colacao y unas Ya, <laughs> el, el colacao lo sabía, las madalenas no, eso ha sido a posteriori. Que, que mi chica ha llegado con una bolsa de madalenas caseras de Cercedilla o no sé qué, que acaba de llegar de allí, Pua. y las he visto y, y, y bueno, es probable que yo también me ausente así ya. en un momento. Y yo también, pero en tu casa. Porque me están un hambre de un hambre Sí, de coco, tío, son inmensas. Joder, manso. Es el eslabón perdido entre la madera y el muffin. Está ahí. Me quedo con el muffin. El bueno, me quedo con las dos, cosas ahora da igual. Oye, vamos con la escaleta, que esto es un poco coñazo, ya las introducciones eh, están. Antes, antes de, de, es que han inciso, dicho. Ver, inciso ver, antes ver, de nada Efectivamente, tal, arrancamos con inciso. <laughs> antes de empezar, han dicho por el chat: a ver con qué camiseta nos sorprende Sergio. ¿Ah, Seguramente sí? el que lo ha dicho ahora mismo está, está, está muerto en el suelo con, con los ojos así sangrando. Qué algo. calidad, tío. A ver. Aunque eso ahí lo es tienes. Preciosa. Qué grande, macho. Es, es, es tremenda. Nos ha faltado que el, el, el aviso de epilepsia antes de la juegos. Eso, eso, eso sí, pero al, al natural mola mola más. A ver, Goku, Goku, lo que hay. Que ya, ya, ¿no? Yo creo que sí. Lazarín, ¿no? Sí. Puedo, ya, ¿no? Bajo, bajo la escaleta. Eh, hay que arrancar, aunque se presentó hace ya semanitas, pero hay que hablar de, pues para mí una de las noticias más importantes de la temporada que es Steam Deck, la nueva portátil de Valve. Luego vamos a seguir con la adquisición por parte de Tencent, que últimamente compra prácticamente todo, menos mi casa compra todo. Que ha comprado <laughs> Sumo Digital y ojo, eh, luego vamos con otra adquisición de Focus, de la que apenas se ha hablado, pero a mí me parece incluso más interesante. Luego vamos a dar palos a la mierda, es a la basura de abandono. Te voy a dejar un real que te... Pues eso, que te explayes ahí... Porque es que es para prender fuego a todos ellos... Eh, luego vamos con Konami... Y su nueva política... Con eFootball, porque... Ay, Dios mío... Dios mío... Y luego vamos con unas cuantas gameplays... De juegos como Black Myth... Cuidado... A Eterna Noctis... Vigilance 2099, que se el metido porque me encanta... Y Metroid Dread... <laughs> lógicamente... Y luego vamos a terminar la actualidad... Con, pues eso, analizando las declaraciones que han soltado personajes como John Barton, Michael Pasteur y también el CEO de PlayStation, Jim Ryan. ¿Y cuál va a ser eso, solomillo? Está clarísimo. Gamescom Masako, es decir, la presentación de Microsoft y la Opening Night Live. Eh, llevada a cabo por nuestro querido Jeff. ¿Verdad, Bureal? Oh. algo <laughs> Mi buen amigo, Jeff. Algo... Efecti efectivamente. Geoff, ojos derretidos <laughs> Nightly. De, de, de sí. la... En busca de la ca perdida. Sí. Madre mía. Ojos vos pasados pasas por agua. Pero, como siempre, antes hay que darle a qué estamos jugando, que hoy puede ser sesión XL. ¿eh? A ver, Lazarín, comienza. A ver, arrancamos. Eh, a ver, yo, eh, control se va a cagar en todo, pero seguramente pase de puntillas por alguno y ni los mencione, porque no... Voy a, voy a mencionar solo lo que realmente tenga algo que decir, porque, Correcto. por ejemplo, he jugado al of Rally, pero ya hablé de él hace tiempo no hay mucho que decir todo el mundo sabe que mola en fin eh, voy a empezar por, por el game pass porque te estoy dando mucha cera eh que conste bien. que conste la verdad es que el problema es que pico mucho y no juega nada al final pero bueno vamos allá pero eso eso lo hace con game pass y sin game pass eso es verdad pero, pero la ciencia <laughs> de game pass ¿eh? de lo tienes y ah, mira que ha perdido sí, sí. he un, un ratito pero bueno, al final. Es lo que, el, es lo que te faltaba, Lazarín. Sí, ya ves, para, para no acabarme ni un solo juego, tío. No me acaba ni, no ni el desayuno por la mañana ya. Jo en fin. <laughs> eh, he estado probando el de Ascent. Sí. Eh, a ver, se han juntado ahí unas cuantas cositas que, bueno, no es un juego que. que o sea, el, el, no el... te pega una mierda. A mí sí, no, pero a ti no, no, no lo es. O sea, el, el Twin Stick Shooter, esa perspectiva y tal, me parece un. un bueno, no, no, nunca me ha gustado. O sea, es que nunca me ha gustado pero al menos pero, o sea, habré jugado como dos horas a esto. ¿sí? Y me parece que tiene el, el progreso de personaje y el, la subida de nivel y armamento ¿sí? y esas cosas. Mola mucho, ¿sí? pero el diseño de niveles... O sea, eh, ha sido un chimpancé el que ha diseñado. <laughs> o sea, yo lo poco que he jugado son todos los pasillos exactamente iguales. Tienes que estar como cada 15 segundos dando al botón que te señala con, con, con las barras esas rojas por dónde tienes que ir. O sea, que, que eso me parece... O sea, es como, oye, ¿hacemos bien el diseño o ponemos un botón para que te diga por dónde tienes que ir todo el rato? No, pon eso, que es más fácil. Es una mierda. O sea, eso es una mierda. Que lo hagas una vez cada 10 minutos, porque te pierdes un poco, pero es que es, es un laberinto absurdo, eh, teniendo que estar todo el rato dándole a ver dónde tienes que ir, y de vez en cuando aparecen tres o cuatro enemigos así de la nada. O sea, no, o sea, no, no tiene ni pie ni cabeza el, el, el diseño. A ver, pero bueno. no, me ha, no me ha quedado claro. ¿Te ha gustado o no? No. <laughs> pero es verdad que técnicamente es precioso. Sí. Es yo, entonces, entonces voy a jugar. Ya te A ver, y además te, el rollo te, te va mucho. O sea, te va a gustar por el rollo de Cyberpunk, ese. No sale yo, Goku, sí. pero te va a gustar seguro. A ver, Aureal, cuéntanos. Claro, no, no, que vi un vídeo que lo habían craqueado o así, que lo, con, un, con un mod que lo ponían en primera persona y, y aguantaba ¿Así? que no a gusto. Sí, sí. Ostras, eso que, era ver, era flipante. Oh, yo lo he jugado, lo he jugado también, luego os contaré. No, 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 cuéntanos, cuéntanos ahora, ahora. Cuéntame ahora, cuéntame ahora Sí, vamos a hacerlo pero así no, porque si no no vamos a eternizar Sí, bueno, sí, 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 pues, sí, dale, dale A ver, a mí yo reconozco Que, a ver, como, como Microsoft No saca absolutamente nada pues, Uy, ya lo hemos liado, cuidado ¿a poco, ya la hemos liado, pero, a poco que eh, sale algo Medianamente con calidad Pues la verdad es que se agradece eh, A nivel gráfico El juego es una pasado me parece que está Bastante bien, ¿eh? está, O sea, tiene unos detalles en el suelo, toda la basura Que inunda las rejillas. Hostia, el... El... Cyberpunk con basura. Bueno, bueno, eso sí. lo ha hecho para mí. Pero mucha, pero mucha basura, <laughs> eso, ¿eh? pero, pero mucha basura, <laughs> además, ¿eh? O sea, está solo de una mierda todo. <laughs> qué qué es grande padre. eso, ¿eh? Y luego, eh, pues a ver, a ver, el personaje es lo que menos detallado está. De hecho, es lo más feote del juego. Tiene como. Hasta empiezas a poner armaduras, cosas así que ya has visto un poquito mejor. Sí. Pero es verdad lo que dice un poco Lázaro, que. Eh, yo también he jugado como un par de orillas o algo así y. Y si no, o sea, si no elige lo de la flecha con cruceta para que te diga dónde, dónde tienes que ir, no sabes si esa zona la has visitado ya, si no la has sí, visitado, si es que es eh, se está volviendo, si se está yendo o, o a dónde tienes que ir. Porque los mensajes no son nada claros. O sea, es, se activa el no sé qué, eh, purga tal cosa, eh, investiga tal, pero como todo el escenario es prácticamente igual, ¿Eh? tampoco hay nada así que te, que te indique que tienes que ir para allá o para acá. Pero bueno, es un recurso fácil, el más fácil del mundo. <laughs> te, te saca la, la cadeneta esa de color sí, rojiza para que, para que sepa dónde tienes que ir. Y la, y la aparición de los enemigos es igual. O sea, no, sí. no, no responde a nada que ocurra en el juego especial. Sí, sí, no. Como saben aquí, y ya está. Sí. Como si estás cocinando algo y estás sal de vez en cuando hace. <laughs> unos enemigos. Para, 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 otro, para. El tema de apuntado y disparo tampoco me parece muy preciso. Porque a veces que los matas al instante a los enemigos, tras que no sabes bien por qué no los estás dando eres una así, mierda no tío de el maneras, yo creo que con lo del, del twin stick yo pensaba yo ahí, que era eso pero luego me digo dos de en, en la cabeza no no sé pero yo, yo sí. tengo la sensación de que me falta ahí un, una patatilla Underboard. para el kilo en estos juegos sí, un under, derbor y una patata es que, que no, eres, sí. con los dos a la vez hago ahí, ah, ahí no pero hay otros juegos hay otros juegos que que, que sí que, que funciona ¿no? súper claro haces así un un giro ahí disparando y tal no sé qué te quitas todo de medio pero este te cuesta un poco eh, a mí me gusta apuntar, ¿verdad? Pues apuntar agachado así, levanta como el arma y tal, hace algunas cositas. El, lo de lanzarse al suelo para esquivar no está mal, pero es quizá demasiado aparatoso para lo que es un, una simple esquiva. Pero bueno, eh, yo reconozco que a nivel gráfico me ha gustado mucho. Sí, eso sí. Es, es seguro que ya voy a seguir jugando, porque lo dejo, ¿Sí? dejo de matar a un, a un enemigo así que pone papá no sé qué, algo así, papá no sé qué se llama. Y, y me ha gustado, o sea, gráficamente, además cuando lo dejas un rato en pausa, eh, hace un zoom así, acerca al personaje y el escenario no, joder, y lo no. ves con más detalle y no, que está muy bien. O sea, yo creo que a ti Sergio, que te gusta esta temática visual y... Sí, hombre, es, y aunque tal. sea lo sea técnicamente y visualmente, te va a flipar. Sí, 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 sí. sí. El problema es que no lo tengo a mano, pero sí. Estás jugando en Series X, ¿no? Supongo. Sí, yo en One X y tiene una vale. carga totalmente insufrible. La carga inicial son como tres minutos o algo así. No, claro, tres pero minutos es... no, pero, pero fácil que minuto y medio sí que sea. Puede, ¿eh? pero Series sí, X que... que es nada, ¿no? Cero. Es, no, Series X la inicial también es, también es larga. ¿Sí o qué? Claro, sí, sí si se lo había leído también, por ahí. Claro. A lo mejor no me habría llamado la atención si no lo hubiera leído antes, pero leí, tiene una carga que no sé qué. Y lo sí. puse ahí la primera vez y hice ahí. Bueno, tú estás acostumbrado, estás acostumbrado a Destiny, o sea que tampoco. Bueno, también es verdad. No, pero Destiny en Play 5 va muy rápido. Hace, sí, mucho, bueno, hace sí. mucho que no juego, ¿eh? de todas maneras. Af no, afortunadamente. No, y que no notas la chapa, por cierto. Cierto. No, sé para, no sé para qué coño digo nada, hablando de todo un poco. Nada. A ver. Bueno, que esto despachado, ¿no? A ver, sigue Lazarín. Yo creo que sí. A ver. Eh, aprovechando ahí Game Pass a muerte, he jugado, aunque solo un poquito, eh, tengo que darle más, a Dodgeball Academia. Que es una, es una locura. A ver, que, que la gente que, que no lleve toda la vida en esto, pues dirá, hostia, qué original. Es el Dodgeball de Tecnos de toda la vida de toda la vida pero bastante bonito con, con un estilo así visual un poco dibujo animado más o menos moderno uh -huh. y, y es bastante técnico o sea, a la hora de lanzar balones hacer contras eh, es, es un juego de lucha es un juego de lucha pero con, con pelotazos básicamente y está muy guay la verdad yo he jugado muy poquito he jugado un par de de combates y... No tiene nada que ver, pero mejor que WinJammers o no? Peor, ¿no? Es que a mí nunca me gustó WinJammers, tío. cuidado. O sea, cuidado. Me, o sea me, me parecía tan exigente que, que no... O sea, el... el no el no te entiendo, reflejos, tío... No te entiendo, Lázaro. O sea, hay veces que las cosas exigentes muy bien y otras parece subnormal. es que no puedo tener una, una cosa así como constante, eso idiota <laughs> ni, ni tomo las decisiones al azar. No entiendo nada, tío. Pero eh, bueno, vale. Es que es... A ver, si lo ves así, es como williams pero en vez de, de intentar coger el disco, tienes que evitarlo para que no te hostien. Sí, sí, sí. <laughs> que, que sí que de sí. eso se trata. Eh, no, hombre, se parece mucho más a, al, al Dodgeball de Tecnos de toda la vida. Sí, sí. Tiene, okay. tiene además como un, una historia súper tocha, con un montón de, de cositas. O sea, yo esperaba empezar a dar balonazos desde el principio y, y estuve bastante espera, más ¿no? tiempo del que jugué viendo ahí el... el del argumento y tal, que pegando balonazos, que era lo que me apetecía. Pero bueno, que bueno, aún así, el típico indie pequeñito que sale ay, esta semana ha salido en Game Pass esto, esto y esto, tocho. Y este también. No, pues este también a mí me parece bastante guay. Y hay que bien, probarlo. Bien, bien. Muy bien. Así hombre. que nada, no lo habéis probado los demás, es que sois unos desgastados. No, no. Pero lo probaría con gusto, ¿eh? pero, pero no. No, está muy guay, ¿eh? Está bastante guay. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, aquí, aquí necesito que me ayudéis. A ver. Eh, he vuelto a jugar al, al Hades Hades o como queráis ¿Sí? llamarlo Te puedo ayudar, a ver eh, Vamos a ver, a todo ver. Mundo dice que es, que es Lo mejor que ha jugado, juego del año Juego del milenio, no sé qué Esta gente no ha jugado de Celts, ¿no? <laughs> o sea es, sí. que, es que, o sea, me parece Lo mismo, pero, pero ya, Es que ya lo he visto antes Y además, para mí eh, La perspectiva esa no ayuda en absoluto O sea, Ajá. Es marca de la casa Sí, te tienes claro, que acostumbrar pero, uh -huh. o sea, no puedes ser preciso con, con una perspectiva así, es un poco complicado. Eh, y bueno, y, al fin y al cabo, o sea, es, es, un, es un roguelite como cualquier otro. O sea, vas avanzando, subes un poquito de nivel. Eh, sí, sí, sí. Ya, ya está, tiene ¿no? ¿no? Es, tiene, es que no. Nada. O sea, es como, Dios, he, he visto la luz. Esto", pero yo sigo viendo lo mismo que, pues, que, en, que en el Rogue Legacy, que en Dead Cells y que, uh -huh. que en. Que en Joder, incluso el este de Sony, ¿cómo se llama? Que me gusta tanto. De, Re de Returnal? Returnal. Sí. Hombre, Returnal es otra cosa, ¿eh? Mm, es mi opinión. Bueno, sí. es otra cosa, pero... pero... <laughs> hombre, hombre, a, a ver. No, 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 no. A ver, que Returnal es más ambicioso, no me jodáis. Hombre, o sea, Returnal le da 20 cosa, vueltas a esto. Vamos a ver. Una cosa, es, una cosa es un juego un poco... Esto es un juego Flash. A ver, yo empiezo tampoco. ya a amargarme a ver, la vida. Venga, a tomar por culo. A ver, entro, entro yo. Yo, te, yo compro todo lo que dices, o sea, y estoy bastante de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, a ver, de manera personal, ya sabéis lo que pienso de los roguelite de, de, de hace un tiempo, me terminado aburriendo. O sea, este me ha entretenido más, o sea, le he aguantado más que otros, pero me terminan aburriendo lo personal. Pero de manera más objetiva, me parece que es buenísimo. Lo que pasa es que no ofrece nada nuevo. Lo que pasa es que todo lo, todos sus componentes son, para mí, muy buenos. O sea, el control es muy bueno, la progresión es muy buena, para mí la ambientación es muy buena. A mí la perspectiva sí me gusta, pero porque es un poco, bueno, es a clásico, ahí isométrica y tal, y me gusta, pero es cierto que a la hora de apuntar se apunta peor, yo creo, hay o sea, que siendo un poco sincero, se apunta peor, sí. pero bueno, a mí me da, me da un poquito igual, me gusta también la estética, me gusta el ritmo de juego, eh, lo que pasa es que, insisto, o se lo han vendido como el juego del año y tal, a mí me parece que se les ha ido un poco, porque si es juego del año, para mí debe de ser, de ser superior. Y Returnal también, que aunque en lo personal salió, me da puesto igual. Salió un año o dos antes. Efectivamente, a eso me refiero. Lo digo, efectivamente, lo digo por eso. Pero a mí me parece que es un muy buen juego. O sea, no inventa prácticamente nada, o nada, de hecho, pero todo lo que tiene para mí lo o sea, son todos sus componentes son muy buenos. O sea, muy muy buenos. Si te gustan, incluso si no te gustan los rock likes y no estás harto como yo, yo creo que merece la pena probarlo. Pero es cierto que ya sabemos lo que pasa con los roguelikes. Yo conozco a mucha gente que cuando le mata la segunda vez dice, a tomar por culo esta no de hablar. mierda, pero, porque, pero por el género en sí. Claro. Bueno, que ¿Hay, hay, 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 que hay algo, tengo que decir en su defensa, que cuando empecé a jugar a The Cells, eh, uh -huh. no me he enterado de una mierda. O sea, quiero decir, el control me parecía tosco, uh -huh. no terminaba de verlo, y llega un momento que conectas con el juego y te mueves por el mapa como si fueras un ninja uh -huh. con la barba de Chuck Norris. Es una, es una locura. Entonces, Ahora, a, lo mejor, este a lo mejor llega un ve... momento que Claro que me pasa eso, pero por ahora ni veo nada en especial que me atraiga, eh, ni, ni vamos ni me parece tampoco pues eso. Sí, claro, que... pero es que en este puedes sacarizar al perrete, es que eso es la, la diferencia. Eso es verdad, eso es, lo mejor. eso es lo mejor, al perrete a, a cancerbero, ¿no? Es... Correcto, sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Pues eso, que sí que muy bien el juego, está muy guay, la estética está dibujo muy bien. Pero no entiendo el revuelo, teniendo mierdas increíbles como The Cells, que me sigue pareciendo lo mejor del género. Sí, porque llegó antes. Eso está y, claro. Y porque es mejor. Ya está. <laughs> puede, ser, puede ser, ¿no? Tampoco lo voy a discutir, puede ser. Venga, vamos das, a, Marcos? No, ¿no? Ah, bueno, espera. De verdad. No, ¿Te eh, preguntaste? Sí, ah, me lo he comprado, pero sigue precintado. Porque está. <laughs> Que lo regalan en el Game Pass, pero, que lo regalan. Ya, pero no, que no tienes ni 5. que pagar el Game Pass, te lo regalan, solo que uno. Me lo he Play 5 porque soy muy cabezón, macho. A mí es que lo del Game Pass es, sé que lo tienes, pero no lo tienes. Entonces ahí. Oh, como... Ahí, radical como que a, tomar un poquillo... por culo. a ver, es un juego que se había hablado también de él, que me uh -huh. costó 25 euros, y dije, por pues, 25 euros no me importa comprármelo. Pero desde de ¿Cómo se nota que de, va, va de, sobrado, eh? Aquí a tope, en el elfo, a, tope. A, tope, a ver, yo mientras sale 25-25, aguanto. <laughs> y ese día se, se cenó un Whopper y todo. Y dijo, venga <laughs> hey, a tirar la casa por el. Pero la ventana. porque estaba de oferta, estaba de oferta. Ahí, con patata eh, gratis. Siempre me dio la sensación, nunca lo dije, porque siempre le meto un poco de cerilla a las cosas como indie o semi indie que era un juego que estaba sobrevalorado. No sé por qué. la sensación de que había la intención de, de crear un gran juego de. De algo que era bueno, pero tampoco era grandioso, y que le tocó a ADES luchar con otros juegos de otras compañías, otras consolas, y ahí estaba este juego, y ya está. Pero es una sensación que me dio, y no lo he jugado, o sea, es algo que, que captaba en el ambiente, pero. A mí, a mí también me da esa personal. sensación. Si era lo típico de lo ves, y es como, Dios, todo el mundo ahí alrededor, y lo ves y dices, no, o sea, ¿dónde está el, el truco? Aquí no yo no lo veía tampoco. Y después pero de jugar tampoco poco lo veo, ¿eh? Va un poco con gusto, yo. O sea, claro. Yo no, no compro que sea un a ver, un Goti real. O sea, que esté por ahí. Es que a ver, también es cierto que el año pasado fue un poquito flojet, flojete. Sí, pero luchaba Entonces, contra es... juegos, luchaba contra juegos que dices tú. Sí, que no Ahí tenían, sí, o sea, no tenían, o sea, no tenían, para mí top 5, no, pero para mí top 10, top 15, sí, porque tampoco sí. fue un año, pues eso. Eh, es que es lo que hay, pues como se presenta este, más o menos. Pero bueno, a ver, sí. sigue el azarín, que está claro, que es lo Venga. Que hay. Pues, pues, me pasó lo mismo que ha comentado Marcos, de está en el Game Pass, pero me lo voy a comprar porque soy imbécil. A ver, <laughs> en este caso, en este caso porque soy imbécil, porque si lo haces con Nades tiene un pase. Ay, me ay, compré ay. el Code Vein de, de super oferta, eso es verdad. Ay, compré el Code Vein porque, porque digo esto es como el mío. Bueno, a lo mejor Igual. no es tan bueno. Igual. Bueno, pues llevaré como 20 horas de juego, me he cargado ya como al jefe final, al, al yuzomido este, o como se llame, no y sé, de repente... No, no me llegué, afortunadamente. Bueno, eh, es, un, es un desastre, he puesto las imágenes del vídeo, son de un nivel que... Pero una pregunta, espera, espera, espera. Pero, pero ¿por, ¿por qué has jugado, ta ha jugado tanto a esto? No pregunta. lo sé, tío, no lo sé. O sea, pero, como... juega, pero es que eres gilipollas, pero juega Scarlet Nexus. Si es que le da mil. Pa es esto en bueno. O sea, vas a Pero este costaba 15 es bueno. euros y Scarlet Nexus 70. ¿Qué quieres? Había que Hay comprar el Whopper. Eso es como. Eso es como... <laughs> Hay que comer luego. Eso es como embapeo comprarte a otro. ¿eh? efectivamente pues no, jodas. Comprarse a... ¿Habrá no que la jodas a GC, tío? la de... basura la basura de Marcos ahí metiendo el dedo ¿Qué? en la llave que a no, su... no esto es para que se sepa que es actualidad pura que no está grabado es ah verdad. vale vale por cierto da recuerdos a Messi si le ves por ahí en Francia ve, le, le, da, le da recuerdos estoy en el asedio de París de cierto juego ya estoy buscándole para 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 Joder. para y menos comprarte juegos y darle algo de dinero al Barça que es más jodido pero bueno sigue Lazarín bueno va está jugando la mierda, ¿por qué? Sí, ¿Por tío, qué barata? porque barata, vale porque que tenía modo cooperativo ya sabes como soy de imbécil sí. eh, y luego lo probamos mi colega Mario y yo y descubrimos que tenía un modo cooperativo con el o 1 o peor, que tú invitas a, un, a una persona que juegue ¿Eh? en, tu, en tu nivel, sí. pero no su, su partida no se mueve o sea, esa persona coge algún objeto y tal, pero tu partida es la que realmente avanza y él como que entra y sale y ya está con lo cual dijimos: Pues no, no vamos a jugar en cooperativo, porque esto es una basura. Y a mí me dio por pues seguir sí. jugando. Y, y si antes me quejaba del diseño de niveles de, de, de Aspen, o sea, esto es una soberana mierda. O sea, el nivel este de, del video, que, que es una, la catedral de no sé qué se llama, es un puto laberinto. O sea, que cogería al tío que lo ha diseñado y de verdad que le da una paliza. Pero o sea, ha es... seguido jugando aún así. Yo es que no lo entiendo, tío. O sea, después, digo, de, damos, después de hacerme el puto laberinto este, que es horroroso, o sea, que estuve ¿Sí? horas dando vueltas como un imbécil, ¿Sí? ya dije, hombre, pues ya que ya que he hecho esto, habrá que, habrá que terminar. Hasta final. ¿no? Sí, sí, hombre, hasta, claro. hasta final. Eso sí lo entiendo, ya. De perdidos al río, correcto. Y a ver, el rollo es que tiene, tiene un planteamiento, lógicamente copiado de los juegos de From y de, de Nioh y esas ya, cosas. Ya sabes que yo no soy muy de From, pero, hostia, copiado. A ver, un planteamiento copiao, así como oh, un bocetillo. Sí. Gafa, es gafapasta, pero en este caso gafapasta, pero esa de, de goma, de niño, que se cansa. He, he tenido, he buscado un paralelismo así un poco mentalmente. ¿Sí? Eh, esto es... Si, si Kojima hiciera esto, además, o sea, ahora voy a hablar de la historia del juego, que a partir del minuto 2 era todo, ¿Sí? o sea, me lo salto. O sea, start, start, start. Es infumable. es infumable, es sí. infumable. O Yo sea, si esto lo hace sí. Kojima, que en Death Stranding se inventa una super paranoia y tú te la tienes que comer, pues, pues es que si no, si no me divierto con esto, no, no me voy a divertir andando por el bosque. <laughs> Eh, efectivamente entonces te pones a ver esto tío y, lo, y intentas entender algo y tal y dices si lo ha hecho Kojima, pues bueno lo entiendo pero no no lo ha hecho yo no sé quién lo ha hecho que hablan de la reina de los de los resucitados de no sé Joder. un tostón o sea un tostón tío o sea, yo aguanté poco o sea no, no ni me acuerdo prácticamente yo sé pero le lo le un poco y era una pedazo de mierda. De a ver, a nivel, a nivel de, pues, eh, de combates. A ver, los combates son bastante lentorros. Eh, los enemigos son bastante trampas, como en cualquier juego de como sí. Niño y tal. El típico Correcto. de te meto una hostia así a la remanguillete, te lanzo por el vacío y te jodo. Y los... y te Correcto. En este caso, neblina, que tienes que acumular para subir nivel, para mejorar las armas. Pero bueno. O sea, esa parte del progreso mola, pero el diseño de niveles de verdad es, es lamentable, es bastante mierda. Pues sí, estamos todos y, y a nivel tabuos, de claro. jugabilidad eh, eh. No, o sea, no, te, no te deja casi hacer cosas. ¿Te, y... ha venido, te ha venido abajo. Yo creo que ibas a pensar en algo para Me lo no, ¿no? has dicho, no merecen, no merecen de la pena. No, es, abajo, que, ¿no? es que a nivel de jugabilidad y tal, como varios, varios tipos de armas. Eh, se comportan. O sea, hay como. Ponte que haya como 30 armas que, haya, que lleve cogidas ya. Y realmente hay como tres tipos. O sea, se comportan como tres tipos diferentes y ya está. No sé, no sé. O sea, los combos mmm, es muy difícil hacerlos, ¿no? el tema del stun, el eh, combo, hay como movimientos especiales que, que te los pueden cortar los enemigos ¿no? Que sí, que es nah, una puta mierda. Que no sé qué coño hago empleando 20 eso de mi vida jugando eso, eso a esto. Era, te iba a preguntar. Y luego digo, hostia, digo, no bueno, Scarlet Nexus, que, que probé la demo y que, mira, voy a, voy, a, voy a enganchar, que también lo tengo apuntado que iba a hablar de ello. Eh, probé la demo de Scarlet Nexus cuando estaba ¿Sí? de, de rebajitas, ¿eh? ahí a finales de, bueno, fue la semana pasada. Eh, me gustó, lo que pasa que, bueno, me parecía un poco la cámara aquí, la cámara para allá, un giro, no sé qué, un primer plano. Era como, ya en la demo me, me cargó un poquito el rollo, pero lógicamente se jugaba bastante mejor y, y mola bastante más que, que este. Es que no es, Scarlet Nexus nada, es eso, es bueno, ¿eh? Ya, 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 Scarlet Nexus, a ver, mola mucho más. Eh, lo que no sé es si el Code Bane está hecho por Tose también. Que esto está hecho por Tose porque aparece al principio. Pues posiblemente, ¿eh? posiblemente sí, ¿eh? Yo sí, creo que es de lo mismo. Cara... O sea, primero hicieron caca. Hicieron el Codvain y es... dijeron, oye, le ponemos el nombre. Nah, nos ha salido es un poco mierda. Dejé la demo del de Scarlet y dejé de probar el Codvain. por el rollo de narrativa que tienen tan abigarrado, por lo de los compañeros que. Sí. que personalmente ver, no me gusta. No, no digo que es una mala decisión de diseño mm. jugable, pero no. No. Que te la bufa, personalmente estaba bien. Pero ¿correcto? A a eso, no. el, el rollo <laughs> es que... Eh, o sea.. Que teniendo, cara de asco ha puesto, ¿eh? Madre en Scarlet <laughs> Nexus, teniendo... <laughs> teniendo un sistema tan divertido de jugabilidad, o sea, deja de contarme mierdas. Corta, ¿eh? No, no, bueno, eso sí. <laughs> pero pero, si pero la, sensación, la sensación es un poco la misma, ¿eh? La de deja de contarme aquí, que sí... O sea, es que te cuentan unas historias. Eso sí, en, sí, en sí, Scarlet sí. Nexus, en lo poco que vi... El, el, la copia, un poco ahí, la, la inspiración en Bayonetta a la hora de hacer los <laughs> enemigos es ridículo. Es el bayoneta sí. de hacendado, tío. Eso te iba a decir. Tío. Correcto. Es, no, a vaya... ver, te digo, no mencioné Bayonetta porque lo de Bayonetta 3 estoy un poco. Cargada, bueno, también. Eh. Cuidado. <laughs> que encima también. luego pro, protesta el amigo. Que además en cada foto creo que veo cada vez está más gordo. Pero bueno, a ver, continúa. <laughs> Venga, vamos va, a vamos a seguir, vamos a seguir. Voy a, voy a ir un poquito más rápido. Eh, me invitaron a la beta de Raiders Republic. Tenía mucha curiosidad. Sí. Y se cumplieron <risa> <risa> los maticinios. Es una auténtica mierda. Es, un... <laughs> es como, lo, lo veías en vídeos y decías, joder, pues era como pues una carrera ahí de, pues de Snow o de esquí con un bollón de peña. Sí. Y, y a lo mejor mola. Pues todo eso, pero mola no mola una mierda. <laughs> es un poco... O sea, era, era como jugar a Cool Borders 2 de repente. Ojo. Pues a a True cool board... Borges Jodido, o menos. Sí. hace 25 años también, <laughs> que fue cuando salió, era la hostia también. Pero esto no, o sea, no, yo, a ver, tiene que haber alguien con mucha capacidad de convicción o, o con un puesto de importancia en Ubisoft al que le hacen caso cuando dice vamos a hacer un juego de Snow que está de moda. Sí, tío, y no sé quién coño le hace caso, o sea, pero vamos a ver que esto no funciona. A ver, va a funcionar. En una cuota de mercado ridícula. Y va a funcionar muy bien porque, lógicamente, si te gusta montar en mountain bike, y hacer ¿Cómo se llama? Descenso y no sé qué, pues es lo único que hay en el mercado. Pero. Pff, no, no sé, sé. yo. Pff, desde, aquí, la, desde aquí la, mando la suda, un saludo. Me, la suda, me la suda mucho esto. Es que desde que aquí es mando que un tira. saludo a Pablito, nuestro bajista del grupo que solo juega al, al Tour de Francia. Yeah. Y va a ser una gracia. El de cabrón. El otro día le dejé dos o tres juegos y digo, ¿los has probado? No, no, tío, estoy ahí con un tour, tío. Igual. ¿vale? Sí, con un tour. Yeah. Con lo cual, yeah. que lo entiendo porque lo he vivido un poco así de cerca. Pero aún así, eh, no. Además, el rollo ese como radical y moderno que le han querido dar es... es... A mí me da asco eso, lo digo Es asqueroso asco, eso. Es que me da mucha asco, Pero bueno, no me asco que, que lo que jugué, nada. No, no lo compré. Lo que ahí, pasa tío. es que veo esto, me acuerdo del 1080, de Nintendo claro. 64, sobre claro. claro, todo, no el de bueno, GameCube. Bueno, el de GameCube está bien. Y es que son de la cuña. Correcto. <laughs> <laughs> Hostia, cara. pero es que, es que es verdad, tío. Es que, es que bueno, no me puedo quejar. Que este año llega Wario. Llega a Advanced Wars o sea que no, no me puedo dejar. Y, y me pero, creo, Pero Lázaro, y, ¿y se mueve bien y eso? ¿Va rapidito va. Sí. Pero sí. si no te importa a ti, ¿para qué preguntas, Marcos? Si te da igual. ¿Tú <laughs> si no? Te da igual, no, igual no, a mí. A, a ver, a nivel técnico. Sí, no no sé. ¿Y tu cara va a ser la misma que la mía? Pff, me da igual, me la suda. No, a nivel técnico, la, la mayor proeza que tienes es que puedes jugar como 64 jugadores online. Fascinate. Y un poco esa la, la gracia. Uy, eh, porque en un verdad. juego de este tipo nunca, <laughs> nunca se había hecho. No, fíjate que a mí... ¿Se puede cambiar la cámara? ¿Se puede poner en primera persona? Sí, se puede poner en primera persona. claro Eso sí, te metes unas hostias como panes. No ves nada. Era por buscarle algo ahí. Marcos es inteligente y sabe que en cuestión de dos semanas tres va a estar a 15 euros. Me claro. Y se si no no va por la pedriza en bici. Va a, estar, y no veas. va a estar en Gold, en Game Pass, en los sí. juegos del Plus, en la sí, galleta buen, María. Los descuido, correcto. Ahí va a estar en todos los lados. Sí, sí. Nada que, a ver, que, que pero, si te gusta el rollo es un buen juego, pero no tiene sentido. No tiene sentido. En sí, fin. ojo, que yo, yo, lo he hecho, yo ni lo he probado. Entonces, a mí estos juegos me dan, pues me dan igual. Es, lo que hay. es como For Honor, estas cosas que de vez en cuando hace Ubi y dices, pues, ¿qué? ¿A quién importa? Sí, ves, ¿Qué? 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 es que hay ¿Qué? alguien. Sí, igual. Sí, en el de. No, lo siguen desarrollando y siguen y vuelven y tal y amplían. Y mejoran, sí, sí, y sí, sí, y... sí. Ah, sí. Además, hay alguien que decide, Billoncuta a nivel. Nah, este no, no tiene. No, eso que, no. Eso. Este las bicis Eso no. es. Los 64 maromos de naranja que van a hacer la carrera. Menos mal que se distinguen, ¿eh? Hombre, claro son muy muy diferentes. En <laughs> lo que las betas. Correcto. Venga va, vamos vamos a acelerar un poco. Eh, jugué a la beta de Back for ¿Sí? Blood. Sí. Yo espero que haya mucha gente a la que le guste Left for Dead y le guste deambular y matar a gente así según sale. Aurea eh... sí, ¿no? Eso sí o no. Yo lo lo estuve probando y no lo sé. Le pues si no te gusta a ti, si no te gusta a ti, ya, ya la hemos moja. Eh, le pues. falta algo, pero bueno, que, que hable primero la falta ¿eh? Le faltan muchas cosas. <laughs> le falta algo, no. A ver, eh, yo jugué con un colega online que le molaba mucho a veces. Mario, ¿no? El de siempre. No, jugué con Mario. Pues ya, cuidado, sorpresa. ¿Qué la No, no, que no es Mario. Ah, no, no, pero jugué, jugué con Mario, que ah, entonces, hated, ¿por qué el, dicen que no, gilipollas? No, no, bueno, pero sí, primero sí, jugué con Mario y, y jugamos un nivel y lo quitamos porque. Que te mete, si no, si no juegas con cuatro personas, te mete bots. Nos sí. me metió un bot que encontró una metralleta de estas de posición, empezó ¿Sí? a matar zombies, sacaron los zombies y el tío seguía <laughs> ahí enganchado, tío, no pudimos pasar el nivel. Estaba el tío ahí amachambrado. Estrés post, estrés post estaba Sí, el tío, poder. se había quedado ahí agarraba la metralleta <laughs> y lo quitamos porque no. Bueno, es que Mario tampoco anima mucho. Si no le gusta, en vez de la puta mierda, no sé qué. Así o sea, no sé qué no me recuerda, tío. No, no sé, ni idea. idea. Eh, y luego lo jugué con otro colega con otro colega con, con Javi con el que solemos jugar que mm -hmm. le molaba mucho Left 4 Dead y bueno ahí te animo un poco si juegas con alguien que está ahí como muy emocionado vale. y, y le está gustando pues por lo menos pero aún así me pareció un o sea me pareció un juego de que no o sea que ahora mismo no tiene sentido o sea es un juego es un un corre calles ¿Sí? que salen los gigantes y los cabezudos tío de vez en cuando ahí <laughs> y los tienes que matar tío y, y ya está o sea no sé, no sé, no sé. Es como, ya sabes como lo que un juego de este juego. otro tiempo. Esto, esto, son, no, para no, mí. son es que no... Shooters Lazarinos. Yo no, no distingo. O sea, con estética realista, con zombies sin zombies y ya está. Yo, yo ya de un tiempo a esta parte no distingo nada. Te puedo asegurar no. que, que lo hemos disfrutado, pero de una forma salvaje. Sí. Una noche vieja, además, que quedamos para jugar, jugando a Killing Floor, tío. Killing Floor. Claro, 2. Ya, ya, ya lo has comentado. <laughs> claro. Me acuerdo, o sea, me si, acuerdo de si, estar lamentado. Si me he comido seis horas seguidas de Killing Floor y, y está disfrutando, parece pero, ¿sabes regular ¿qué pasa sí sí lo con, con, te muevo ya que por eso sigue vivo que es muy, muy verbenero, es muy colorido es muy, muy loco muy bueno de, colorido de, colorido ahí sí sale. pero entiendes lo que quiero decir que, sí. que pone enemigos muy bizarros muy, bizarro, muy raros sí eso sí es, es otro ritmo no el escenario es mucho más reducido no es como está haciendo de, de la chica la meca con este y esta a mí, es lo que decís, lo veo un poco, un poco anticuadete. en la sí, fórmula y, Es que y la... A... la fórmula, no, sí. no, no sé, le falta ahí algo, tío. Y le falta pues... pasta también, le falta pues... un poco. De... <risa> <risa> Una, de a nivel dinero... técnico es bonito. O sea, tenía, hay escenas ahí con pues... la luz ahí, de la luna, contra luz, no sé qué, que molan. Pero, pero es que no, o sea, es que no se puede explorar. Claro, vamos, que es lo de siempre. O sea, el resumen es, coge lo que sea, pega tiros a zombies y ya está, ¿no? Sí, es hora, o sea, llega costazo. de A a B. Sin que Qué se coñazo. maten y matando zombies. Y madre, no, yo sé mucho por... más. No sé cómo jugáis a eso, tío. Yo, eso, madre eso es carne, carne de Game Pass. Se sabía ya. <risa> <risa> ¿Ya? Eso lo habéis regalado también, ¿no? Ahí, pues ya está. pues, pues ya está. ojalá para aquella pues, gente que le juegue. Si te que le juegue, no, si va, porque si va, no. Está, está incluido. Bien, o sea, el, rollo, el rollo es. O sea, yo no sacaría una beta teniendo un juego así. No, <laughs> como dice Lázaro, que es un juego de otro tiempo. Estamos en una etapa en la, en la que hay, y se ha visto, en... ya lo comentaremos luego en lo de la Gamescom. Sí. Hay He muchos juegos de otro tiempo danzando por ahí. Sí. No, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Se ha quedado anclado en el tiempo el equipo este? ¿O, o no se ha dado cuenta de cómo ha evolucionado este género sí. sí, sí, o sí. Se me viene a la cabeza varios, ¿eh? Tipo Balan, sí. Shenmue y esas cosas, ¿eh? Hostia, pero, es pero eso ¿no? se, han, se han anclado en otro siglo que no es el sí. anterior. <risa> 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 o sea, eso, ya es, eso es un salto ya importante. No, pero esto sí, 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 sí. que. O sea, yo considero que vamos a ver el shooter en primera persona no hay mucho más que hacer o sea que, que eres una hostias, persona que lleva un arma hostias, y dispara no, no me digas eso tío o sea yo echo no, de menos pero, que ahora hablaré o sea juegos como Doom por ejemplo Doom Eterna, que le estás jugando luego hablaré me parece una cosa es otro vamos. es otro rollo ¿también? y si ya te vas a los Half Life a los Perfect Dark y demás vamos es que no me jodas Ahora es mierda la zarina lo que sale, básicamente. Pues Joder, yo iba a pasar por así de puntillas por el Back for Blood, tío, y hemos pues estado. Bueno, en fin. Pues toma. no pesado, acaba ya. Venga, va. Venga, voy a, de, de Scarlet Nexus ya he hablado. Eh, voy a mencionar, no hace falta ni que veamos un vídeo. Eh, estuve probando el Horizon Zero Dawn, que me sigue pareciendo el juego más tostón al que he jugado jamás. No he sido ¡Ala! capaz de aguantar hora y media, dos horas. Me aburre, me aburre mucho. No, no o sea, se a mí le... también, pero mí... se me ocurren unos cuantos peores. Bueno, sí, pero pero más... se mueve bien, se mueve bien. Como Deis es que con, el... de... con pedazo de hijo de puta. Anda, pues la... el... Y platinazo, platinazo. Qué asco, tío. <laughs> tío <que risa> de ya he dicho que soy imbécil, que tengo gustos dispares porque claro, pues no, soy idiota. No, es verdad que es verdad que todo el mundo, casi todo el mundo con el que hablo sobre el juego. Me dice que no se lo ha terminado porque, porque le ha Sí, yo, lo, le yo, yo igual, pero yo lo he dicho mil veces porque jugué a de igual y luego... Ah, jugué bueno, esto claro. y, y no, y no. Qué muy bonito, pero, bueno, es la hostia, pero no, no. Hay que decir que con la con el parche que han metido para la para PS5, ¿Sí? el juego parece, parece otra cosa, me o sea, parece otro juego. De otra generación es absurdo. O sea, visualmente es una cosa que, que, que es que no te lo crees. Yo no sé si se verá en Twitch a 60 frames por segundo, pero el vídeo ese que he puesto está a 60 frames por segundo. Uh -huh. Si no se ve, pues miradlo en YouTube o descargaros el juego que lo han regalado hasta con la galleta, como decíamos antes. Y lo probáis porque es una, una locura. En fin, venga, que voy terminando. Eh... <laughs> me quedan Qué dos fecha. juegos. Dos juegos me quedan. Eh, oye, hay, hay alguno que, que no he hablado de. Bueno, da igual. <laughs> da igual. Aliens. Aliens. Hostia, yo, Elite. A, no, al final no jugué. Es que no, no me ha dado tiempo. Pero pues, voy a jugar en breve. Creo. Pues, a no ser que me digas avísame, que Avísame que no. Avísame y que jugamos juntos. Bien, ¿no? Porque jugar solo. <laughs> o sea, en los bots esos que son como maniquíes. Además, que son ahí como grises. Es un poco. Pero bueno, a ver, es un shooter cooperativo. ¿Sí? Es un poco back for blood, ¿eh? ahora que lo pienso. No, <laughs> no lo que pasa es que, que es un poco variado las situaciones, las coberturas. Tienes como eh, power-ups que puedes ir utilizando, diferentes. A ver, clases. que salen aliens. Salen aliens y yo voy a jugar porque a ver, pone aliens en la. la salen aliens de y, voy a jugar, y todos los pero... efectos de sonido, de la metralleta, de los aliens, del ¿Sí? sonar, son los de la peli. eso a la gente que le mole la peli, pues le va a flipar. A mí, como me gustan los cooperativos, pues me da igual. Eh, porque Aliens tampoco te creas tú que me vuelve me, 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 me <laughs> me, loco. Qué personaje, tío. Pero el juego, a ver, es un, es un está hecho por Focus, creo, ¿no? El Focus Home. Sí. Eh, eh, técnicamente es normal. Eh, uh -huh. Pero bueno, es divertido. <laughs> tiene tiene un, un sistema de progresión de personaje y de armas y tal que mola mucho. Tiene diferentes situaciones de, pues, de, de guardar un. un objetivo de aguantar un tiempo de, o sea tiene un poquito de llegar de un punto a otro y ya está este por lo menos tiene otras cositas así sí, que sí. nada a me ha parecido a ver, por lo que son 40 pavos que por lo que cuesta está muy bien está muy guay uh -huh, a jugarlo con colegas eso sí Correcto, ver, solo bueno pero con colegas mola más y le probaré le probaré termina vino con, con una mierda con una mierda que sorprendentemente Ay. ha consumido muchas horas de juego de, de mis colegas y mías Ay, que Dios es Dios es el hunters arena legends que pero es ¿qué dices, tío, una que basura regalan. es una basura china que han que re... ah es ese sí sí ese que regala sí sí, sí. Que es, ese, ese, es un battle Royale no es un battle Royale pero de hostias o sea, es como, mater, es como si fuera. Battle Royale Es un Battle Royale como si fuera NIO o algo así. Bueno, NIO. Una Entra pregunta. El ejemplo. O sea, una, una pregunta, no. <coughs> un, un un ¿Te, has dado cuenta, ¿Te has dado cuenta que todo lo comparas con NIO? La coge o la. De solo he tío. A Mbappé. Lo todo solo comparas tío. con Neo, tío. <laughs> Puder, macho. Lo, o sea, yo, cuando puse el Code Vein me dijo mi colega Mario: tú te vas a acabar seguro, si esta mierda te mola mucho. Pues casi, casi. Joder. Entonces, es que se juega parecido, es que es tercera persona, hostieja, power, no sé qué, cosas. Es para ti, tío, ¿tú, de verdad, tú distingues lo que juegas, tío. Sí. A los juegos las en el Bueno, lo jodido es que la configuración de botones te la cambian a veces y te cagas en todo. ya, ya la he pero liado. Sí. Pero ya sí, sí, distingo, hombre, sí distingo. Bueno, pero la gracia de bien. esto es que puedes jugar en equipo de tres, es un Battle Royale, pero para ir subiendo nivel, o sea, cada, cada inicio la gracia, de partida, empezar con esto, y nivel claro. cero, sí, joder no es un Battle Royale, o sea, vamos a ver eh, tienes que ir por el mapa pues matando, matando personas que eres controlado por la CPU y luego si te encuentras alguno de, de los jugadores, pues el nivel que hayas conseguido matando jugadores bueno, a la bueno, te, si te cuentas, te, te cuentas vale con nada. alguno de los jugadores ya montas una fiesta, ¿no? No, 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 no a jugar, si te encuentras con claro. alguno de los jugadores te puede pasar que pues, le mates o que te, te peguen cuatro hostias seguidas y te manden al lobby otra vez eh, jugar vale. tres juntos y planear estrategias Y esconderse como perras en el césped Y esas cosas planear para... est... a loro, ¿eh? Habéis escuchado, planear estrategias Re, de tú Imagínate, planear estrategias. llegas tú con vale. tu equipo Te escondes en el césped Y se esconden los tres en el césped Y viene un equipo así enemigo y sale uno así Que se le vea un poco y van a por él Y salen los tres ahí a zumbarle Esas cosas así de, de ser un No me estoy de empezando a preocupar por lo que haces con tu tiempo libre Vamos, tú, tú mismo, crear estrategias en este juego de mierda tío. Sí, hombre, este. es muy divertido, eh que, en el césped. O sea, coi, coi, ahí <laughs> escondido en el césped mirando los columpios. Eh, en fin. qué vergüenza, tío. Coi, en fin, coincidimos. ¿verdad? Los colegas con los que he jugado, con Javi y con Mario, coincidimos en que es una auténtica mierda. Pero nos hemos enganchado ahí como cabrones. Pues nada. Ya está. Pues que Así no que nada. yo creo que voy a acabar con esta basura. ¿Qué te parece? de todas formas, si mierda gratis, se agradece. Hombre, claro. cierto <laughs> Bueno, gratis no. Cúmples, claro, bueno, bueno. bueno, si te está suscrito. Cuidado. Bueno, no creo, que, no creo que alguien se compre eso de todas forma, ¿no? No, no, se va a no lo creo. No lo creo. Vamos, gente como yo que soy de Plus ni me lo he Vamos, no tengo ni la más, el más mínimo interés en ocupar. Cárgate, hombre, ya verás qué risa. Sí, sí. En fin. A ver, Aureal, ¿a qué se está jugando? Mejora, mejora lo de Lazarín. Cuidado, ¿eh? Pues no lo voy a mejorar en contenido, pero en ritmo sí, porque voy a ir rapidito. Tampoco es muy difícil, ¿eh? Ni una a... cosa ni otra. Sí. Y, y falta Sergio luego. Este se Perdón. Va. Esto se nos va a las 11 hoy. Ya la, la segunda mitad la, la desarrollaré. La... Espera, perdón, perdón. Lazarín, ¿algo retro? ¿No has jugado nada retro? No juega nada retro, tío. Soy mierdas. Joder, qué, qué asco, tío. Qué desperdicio. En fin, tanta mí. Bueno, echaje es normal, tío. Tanto disparo, tanto juego de mierda. Eso. A ver, Aureal, dale. Pues vamos a ver. Empiezo con, con mi queridísimo. Yo es que la, todos los veranos tengo que dedicarle un, un rato a Conan Siles. Porque bueno, vuelve esa mierda. <laughs> como quien vuelve, es como la heroína, que, que has pasado a lo mejor un año así. Yo, ya estoy bien, ya estoy bien. Y, y, y ves una cuchara y, y ya te entran los y, y, y Puto simil, sí, tío. Sí, sí. La, la, ¿La figura la, la tienes. De la, la, de figura, la figura la tienes, ¿no? La de la edición está... Sí, sí, sí. sí. La, la edición la verdad es que está bastante chula para... Está para chula. Que tenía. Está, está sí, chulo sí. el juego este. Madre mía. Tío. Y... Pero de es que, verdad hay gente que juega esto. Vale, esto juega, vamos, todavía sigue ganando. Al Surviving es... Mars. Sí, sí. Al Surviving, sí, sí. surviving oh, Mars, que Mars. Sí, sí. No, y, y... Bueno, no te en... la interrumpa, y que acabe rápido. ¿verdad? No, no, pero siguiendo con el símil de antes. A... De la droga, ¿no? La, la la dro he tenido algún momento de lucidez y, y he dicho... Pero, pero si le he dedicado ya 300 horas de mi vida a esto, ¿qué estoy haciendo? ¿En serio, tío? Sí, sí. sí. ¿Tanto? Y, y vuelve a lo mismo. Así que lo dejé, y, pero, pero fui yo honesto conmigo mismo. Dije, lo voy a dejar, a pero seguramente vuelva cuando tenga PS5 o Series X, que la han parcheado ah. yo. Cuando tenga dinero para, para comprarte más droga, ¿no? Sí, Ahí, exactamente. Ah. Muy bien. He, he sido honesto. ¿Qué más? Yo estoy viendo el vídeo y me parece una cosa, tío. Sí, no, no, el juego es una basura. O sea, técnicamente. No sé qué os pasa por la cabeza para perder tiempo con estas mierdas, tío. De la época de las betas. Con Anaxilas, León en el chat, tío. Y cuando han arreglado. Cocaine and Exiles, tío. Ese es bueno, ¿eh? De Varets, sí. Cocaine and Exiles. Cocaine and Exiles, qué maravilla, tío. Joder, no. Sí. A ver, continúa, bueno, tú sigue hablando o Si sea, aunque nos riamos, ah, no, tú no, sigue sí, con lo tuyo sí, sí, Acaba no, no. rápido y tú sigue con lo tuyo He estado Ay. también dándole A The Great Ace, Attorney a Chronicles Hombre, sí. ya, cuidado. Algo es cuidado Ace atornillador, tío sí, <laughs> Muy bien, yo no, no No tenía Fresco los Ace jugué Así que Sí, igual que hace mil años. sí, sí. sí. Uh -huh. Y ha sido una sensación muy muy grata jugar, volver a esa jugabilidad y, y al, al estilo de juego que son, que son personajes originales, son... Mm -hmm. están muy bien escritos, sí. tienen mucho humor y este como tiene la ambientación victoriana y tiene al personaje ese que estés viendo, el Herlock Sons. Pues, <laughs> qué bastante, eso es una maravilla, eh. eh, eh qué grande eso. ¿De dónde habrán sacado ese nombre, eh? <laughs> que han Madre querido hacer no, sí, sí. no, pero es que además le pega la coña porque a veces va muy desflipado. Esa es una de las mecánicas del de juego, la, la danza de deducción. El tío dice, sí, sí, tú eres... La flipadez Menganito y eres un asesino y no sé qué. Y tienes tú que luego desmontar todo lo que dices buscando otras evidencias, otras pruebas y... Y decirle, luego el tío, es muy gracioso porque cuando tú empiezas a decir, no, este tío en realidad es una mujer que está disfrazado. Sí, 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 yo ya lo sabía, por supuesto, y lo voy a desarrollar, venga. Y, y eso eso te cachó. mola, tío, eh. Sí, sí, está, el... A mí me, <laughs> me mola este juego también. Bien, hombre, sí. bien. Algo decente, tío. Yo creo que es el primer juego decente que habéis mencionado. ¿Puede ser? Sí, en, cuanto, sí. en cuanto he dejado de hablar yo. Pero bueno, Aurel ha empezado también con, con aquellos que es el... Cona, ¿eh? verdad. Bueno, pero es que Aurel ha sido listo. Ha empezado con la mierda y luego de repente toda su vida. No, no arriba, me sí. queda yo, un claro. poquito de mierda. La, la he guardado para el final. Bien. Una perlita. Ay, Dios. También he estado. Eh, esta no es la mierda, en absoluto. Eh, con Samurai Warriors 5. Bien, yo soy un gran defensor de ese tipo de juegos. Yo siempre me han gustado los lo Musou de, de Omega Force y eso que adolecen de que no tienen ni a los enemigos, que, sí, 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 sí. que a veces son repetitivos. Joder, a veces dice. Bueno, pero <laughs> se nota mucho que, que han estado haciendo Musou de, de, de One Piece y de otros animes porque han hecho ahora, han, han tenido una idea muy buena que ha sido convertir la saga en un, en un Sonic, como, como en otro manga de este estilo. Y la verdad es que encaja a la perfección. Le han dado un poquito más de carisma a unos personajes que antes decías, pues sí, venga, Nobunaga, otra vez, venga. Sí, joder. Que sí, que ya eres de la familia. Correcto. Y, sí. y aquí pues tiene el típico desarrollo manga de personajes con, juro que voy a vengarme, no sé qué, no sé cuánto. Sí, con sus actos y sus capítulos. Sí, sí sí. Y, y la, y, sí, sí. y la estética la sin ser tan poco rompedora, que somos, estamos hablando de Omega Force, también que el estilo este este de City le viene muy bien. Sí. yo ver. también he jugado, que no me acuerdo de comentarlo, tío. Eh, pero... Que pulido, ¿eh? Sí, pero... Joder, jugar. Es de los, ¿cómo decirlo? De los vendiditos. Es decir, el Hyrule el Warriors, como es de Zelda, muy bien. Te no, el Hyrule el Warriors no, me gustó mucho. Ah, vale, por, vale. No, me gustó mucho porque, porque, porque hacía mucho no jugaba. A y no, 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 que, no, para no, mí, a mí como, puedes, no, como puedes imaginar, a mí Link me da un poco igual, la verdad. Eh, vale. Pero hacía mucho que no jugaba un, a un Musou. Y, vale. y había un montón de cosas que metieron en el, el Hyrule Warriors este, de, a nivel a nivel un poco de, de las mecánicas de juego porque yo los últimos museos que jugué eran ibas así para adelante y dando al botón y te pasaban los niveles y de repente era como había una serie de cosas, de mecánicas, de pues, hacer ya. algo en un tiempo determinado, eh, proteger una zona, sí. buscar Joder. un personaje, no sé, es que un, te poquito, has quedado, un poquito te más has quedado, Pero te has quedado Musou de PS2, pedazo de claro, cabrón. Claro, claro. No está jodido. Es que el Irule Warriors, comparado con, los, con el resto de Musou, era bastante que te lo diga Oreal no sé, Ah, no, tú al, al Irule Warriors no lo jugaste, ¿no, Aureal? No, ese no. El Irule Warriors era demasiado... Cortito y demasiado escaso comparado con los Musou grandes, te lo digo así de claro. También no. me gustó, yo me la acabé, pero comparado con, con los Musou, digamos, poderosos, vamos, estaba luz en luz en peor, o sea, estaba recortado. Claramente. Bueno, pues. No, bueno, ahí... ver, sí, el... Nada, ver, no, va samurai. a ser rápido. <laughs> el Samurai Warriors, este. Eh, salen todos los personajes ahí del periodo Edo y no sé qué, que ya había visto en Nioh y que ya... Otra vez, estoy venido hasta sí, el lado... Hasta el <laughs> lado de... <niño>. Había <laughs> una desconexión <laughs> ahí de, no, no, este señor no era así. No, no, este, esto no, este era bueno, no era malo, no, este era malo y no, y no me termina de... Y aparte lo vi como muy, no sé, muy palante y darle ahí a los botones. Ya está. <laughs> en fin, a mí no me ha gustado. Ya está. Ah, muy bien. Ya ya está. está. Y, la, y el argumento, como dice Oreal, que es lo más guay, me ha, ha dado igual. No, o sea, no Igual no me he enterado de nada No me he enterado de nada como en el Code Vamos, los resucitados, en no sé qué Nobunaga, Oda vale, no compare, y su prima No Parece que, que el coñazo vale. que es el Code Vein es el mayor coñazo Al sí. que más tiempo he dedicado O sea, el ratio coñazo-tiempo sí. dedicado Por ahí anda, lo, ¿no? lo ha roto es, Vaya, Pero vaya ¿cómo tela jugabas, si, eh, no, Mientras estabas sintiendo que eso era una basura que... No lo sé, tío puedo, yo, no... yo doy fe, porque me conectaba a veces Y veía que estaba la cuando jugando a Code pero, ¿qué hará a este chaval? Sí? ¿Qué hará? Claro, ¿Qué hará la, la, creo que la, como la, se ha emborrachado, ha empezado, el juego, la, ha empezado el juego y se ha quedado así, dormido encima de la mesa o algo así, estaba está la consola encendida. Pues no, oh. soy imbécil. En fin. A ver, sí, que, que, que nos dicen en el chat que, que sí, sí, Oreal, tienes razón. No sé sí. ni de lo que estás diciendo ya, pero bueno, <laughs> continúa. <laughs> pues venga, los dos últimos. Me jugué el típico juego que para una tarde es perfecto: eh, a Battlefield a 5. Me jugué la campaña que, que bueno. No. Y lo supe apreciar un poquito más porque no es un juego para que le dediques horas y si no, no tienes no. multijugador ni, ni a esto. Pero no. para una tarde tonta, te ventilas la campaña y a otra cosa. Estoy otra... contigo. De hecho, sí. este sí. le disfruté lo, lo, como dura poco. A mí estos sí. juegos me gustan. Es como los Call of Duty, que luego hablaremos y tal. mí Las campañas me gustan, yo las disfruto. Son sí, cortitas, sí, sí, sí. tal, rapidito, que de explosiones, que de no sé qué, que de disparos y tal. Y, y ya está. Te duermes, te olvidas totalmente del juego y ya está. Perfecto. Claro, y es que y también ayuda mucho que el, el motor, el DICE, este es una maravilla. Uf, sucedido, eh. según qué juegos, eh, cuidado. Sí, a mí, yo tenía el recuerdo yo el recuerdo de Battlefield 5, de cuando se presentó y tal, de, que era una maravilla. Y cuando lo probé, ojo, se me quedó un ojo así un poco. Sí, pero este en un, PC, en un PC potente, no sé en dónde lo vi, cuidado, eh, esto no era una cosa, sí. era acojonante. Eh. Sí, sí, También sí, te sí. digo, en un PC potente. Luego ya, claro, claro. evidentemente pues en consola, en, ya, en consola Harl. Sí. Pero... Eh, no era malo, pero no era lo, lo que se muestra, lógicamente, pero bueno. Eh, ¿Qué qué? No. Ah, que sí, que bien, que te ha gustado. No, que lo no es no he jugado. Es verdad, el inciso que ha hecho Lázaro tiene razón. Yo lo he jugado en una One X ¿Sí? y es verdad que, que sí, si te quedas parado es magnífico, pero es verdad que a veces al correr la distancia de dibujado es un poquito problemática, porque no puede la consola, no porque sea un uh -huh. problema del juego. Claro, era... es que sí. se nota que, hay, que está ahí un poco que no puede. Que no puede ir. Sí. sí, sí, que va justo, sí. Pero bueno, entretenido, yo estoy contigo. Sí. Correcto. Y, y la bien. mierda final, ¿no? No, no, no es mierda. La mierda. Pensé ah. que vais que a arremeter contra Battlefield. <laughs> bueno. Ah, no, no, no. Bien, correcto. Juego entretenidillo. Bien. Y también <coughs> me he puesto por fin. A ver. Con intención de acabármelo Horizon Zero Dawn. Y Hostia. me he acordado mucho de vosotros. Hostia. Me he acordado mucho de vosotros porque lo he sentido en mis carnes. Yo. Y eso. Para que veáis que no hacéis falta. O sea, no, no tenía el referente de. The Brist the de Bristol de Wild. Exacto. Uh -huh. y, y aún así. Mi, vaya por delante que, que a nivel técnico es abrumador. Es loco, acojonante. Yo, es brutal. Increíble. Es acojonante. Para mí está. Lo puse. Mira, lo, lo miré el otro día por lo del parchecito, pero no lo iban a sí. comentar y tal. Nada, muy poco. Y. Uff, entre este y The Last of Us, todo, Yo no sé. Por ahí andan, ¿eh? Es que este se me había olvidado tan brut, que era tan brutal. Es espectacular, tío. Una cosa no, gráfica. No. Pero yo me aburro sobremanera con el sistema de manera. Es que mm. tiene un problema. Tiene muy mal planteado lo que es el, el mundo abierto y, y los alicientes. Por ejemplo, las armas no, no están diferenciadas. No, no, hay, no hay nada que te motive de verdad para seguir. Sí, al final hay un par de presas que, que son. Porque el sistema de caza está muy bien sí. pensado también. Sí. Pero es que no, no te ofrece motivos para, para estar ahí, para decir, voy a explorar esto y, como en otros juegos, en este territorio, a saber lo que me encuentro y voy a tener X tesoros, X actividades y tal. No. Es muy. Es que muy es muy plano y muy soso. Sí, el exacto. diseño es muy soso. Sí, es, es como, es como muy real, ¿no? Es como vas por el campo correteando en la vida real, pues no te vas a encontrar con con 15.000 animales continuamente y vas a tener que luchar ahí por, por sobrevivir. Pues eso es lo que le pasa, que, que sí, el problema es de tan ritmo, real que te aburres. Problema sí. de ritmo, pero vamos, sí. bastante grave, en mi opinión. Que, sí. que por lo que enseñaron con el 2 lo han solucionado <laughs> de una la forma... La gente, pero eso habrá que verlo. ¿eh? Luego hay que... Sí, sí, habrá que verlo, pero yo lo que vi del 2, lo dije ya cuando, cuando lo hablamos, que han cogido a las tofas y han dicho, a ver, ¿esto que hacía bien? Esto de romper aquí el cristal y salir volando y no sé pues lo hacemos, pero pero con, con otras cosas igual. A mí me da esa sensación, ¿eh? Ese, el rollo ritmo, ese... Pa, 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 de, sí, sí. de las dofas, es lo que, lo que vive el Horizon 2. Pero bueno, sí. ya veremos. Compramos, compramos lo que dice Saureal. Sí, es un poco sí. coñacín. ¿Tú, Marcos, qué opinas de Horizon? Eh, yo no... A ver, siempre se me ha cruzado algo que me ha hecho pausar el juego. Sí, que es un coñazo. <laughs> La vida. No, Cualquier no. cosa más divertida, mirar una mosca, ¿eh? Ahí... ¿no? Pero... Pero, no, no, a ver, a mí, a mí si me enganchas este tipo de juegos en mundo abierto, me, a ver, suelo, suelo consumirlo mucho y no me importan incluso las misiones más, más pedorrescas de sí, cualquier sí, juego si en mundo juegas, abierto. Y si tú juegas a Valhalla y todo, correcto. Me lo paso bien, ahora diré lo del Valhalla. Entonces, no, eh, es un poco lo, lo que decís de ritmo y de, de la importancia de lo que sucede y tal, que dice, bueno, como este juego es grandioso, eh, lo aparco, acabo este que es menos grandioso y luego sigo. Pero entonces, eh, Vas poniendo otros juegos vas, y al final te pasan sí. meses, pasa sí. un año Exacto. y se queda ahí en pausa. Entonces, lo que quiero hacer antes de que salga el 2 es volver a jugarlo, pero en Play 5 con el parchecito. Uh -huh. Para quitar eh, y A mí es que el, el aburrimiento no me importa. O sea, ¿A si a usted, macho, esa, eso, esa frase es frase brutal. ¿eh? Sí. A ver, <laughs> a él, no, a estío, ver, estoy, estoy rodeado, rodeado está de esa. Se aburrido, a ver, se aburrido, aburrido. Punto. Yo tengo el, el umbral del dolor ahí bastante, bastante bajo. Yes. Y, y, y no me importa Ya digo que hay juegos en los que hay que hacer Misiones súper absurdas Y si consigues un Si las haces todas consigues un trofeo así tontorrón Y soy capaz de hacerlas tal, O sea que no me importa, en, en eso no me importa Pero, pero estaba esperando al parchecito Y han tardado demasiado en ponerlo Lo quería uh -huh. haber jugado este verano Pero se me cruzó sí. más ese Valhalla Y ya las contaré pues A La mí que, que, que bueno, también tengo... me hubiera gustado verlo antes el parche ¿eh? Porque claro. esto ha habido algún mesecito de Play 5 que si hubieras tenido ese parche a lo mejor te sí, dedicabas ojo. ahí el tiempo. Ojo, sí, que sí. vais a tener mesecitos, ¿eh? Mesecitos sí, eso es verdad. No, pero tampoco es tanto, <laughs> tío. Es febrero solo, ¿eh? Tampoco... Bueno, pero, pero que yo bueno. sepa, estamos, estamos en septiembre, ¿no? Faltan seis meses solo. Pero, pero siendo <laughs> honesto la, Pero la historia es que... tampoco... Es que la o sea, a mí me la suda porque no la voy a jugar. O sea, no pienso jugar a eso. Pero bueno, al, al uno me refiero, al dos sí. Pero vamos, que, que sí. que ¿Quién está hablando? Así? Eh, dale, Marcos, que te encanta aburrirte. Y poner mierda y no sé qué. Muy bien. Pero verás. Dale, Marcos, digo lo que, lo que ibas a decir. Y ya, sí, ya. ya está. Pues sí, yo le he dedicado el 75% de mi tiempo en verano, que ha sido mucho, <laughs> a, Bajala, a Bajala. Qué, y, Qué y, sí, A mis brazos. Y sigo con él y sigo disfrutando. Sigo disfrutando, sí, sigo disfrutando dice. Todo. ¿Qué te parece, Lázaro? Es sigo que, disfrutando. Mira, soy capaz de ir andando de un sitio a otro solo por ver los paisajes y disfrutarlos. Ese es en mi Marcos. Es que es así, macho. <laughs> Sí. Yo, ahí me quedo, yo ahí si pasa la mosca me quedo ahí con la mosca, pero Marco... A veces... Joder. a veces paso del caballo de montura, de lo que sea, o de viaje rápido, y digo, bueno, como hay 500 metros solo, voy a ir correteando, a ver, que, a ver si encuentro algo, a ver si aparece un icono de tal, no sé qué. O no, o no. O no, o no. Y si no me pongo a mirar las edificaciones, la textura de los ladrillos, a en cuánto tiempo se vuelve a repetir. y no, A ver, a nivel paisajístico y, y a la hora de recrear las y, ciudades sí, sí, y y y la ciudad... Y coñacístico coñac ah, también. Coñacístico también. Madre mía, tío. Joder. Y que la no, arquitectura no. y todo, tío, es, es una auténtica maravilla. Y Luego hasta hay, hay misiones secundarias que, que a lo mejor ni las ves, pero que luego son... Más divertidas a veces que las. Que incluso, las eh. Incluso sí, sí. Que las, sí, sí. Porque las principales son la hostia. Ah, sí. han puesto... ¡Cállate! ¡Qué cabrón! Han, han puesto especial esfuerzo en esta entrega en que las misiones sí. de secundarias no sí. fuesen regaditos de, sí. Sí. B, a, de A a B y entraba no sé cuánto. Se han dejado sí, la vida. Estoy muy enfadado con el nota... de, de Assassin's Creed que han sacado el parche de Odyssey y yo tengo el Origins ahí a medias y lo tengo que jugar como una <laughs> mierda, macho. <laughs> o sea, que no llegaba no llegado a Odyssey. En fin, ese todavía ya... no está a 60 FPS el Origins. No, qué va, tío. más, lo tiene el cabrón de mi hermano, no me lo ha devuelto. <laughs> Bueno, entonces, entonces, no voy a poder nada. jugar de ninguna manera. No, igual. Mejor, para, y, mejor para ti. Y nada, que sigo disfrutando con él. no lo acabo llevo como 170 horas. O sea, no, y lo dice alegremente. Es que, sí. Estoy con los DLC. Me queda un poquito la campaña principal. Y lo que decía, lo que Aureal, que es el Assassin que va a extender un poco Ubi. Ha tenido mucho éxito. Uh -huh. Lo quiere expandir dos años. Y nos queda otro añito más. con Te disfrute con de la hostia con DLCs oh, y con cositas sí, sí. no con esas cosas que sí, tanto sí, sí. molan. sí sí con cielos claro. ahí muy bien hechos ¿eh? con paseos ahí bueno eh, la... a, ver a, ver. Voy a, voy a ver a ver qué por rascar para <laughs> a <ver> aquí <laughs> a ver a ver, eh, a, ver eh, a ver se ha tropezado se ha tropezado para avanzar es que es qué, qué cabrón eh de, bueno de bueno a ver. Es que no, como no te guste o sea como te gusta o no te gusta ay, él a te jode la vida el tío, te te digo, tío. tío. es cierto es la hostia es cierto que es cierto que el parkour sigue resultando o sea, a veces muy torpe. Se me ha, se me ha montado un músculo, tío. Ay, Adiós. tío. A veces te pones... Eso te pasa por... De, de reírme, tío. Sí, sí. Ha sido por cabrón, tío. Está castigado parkour. El, señor, el señor vikingo. Ay, qué asco. Ya se va ha pasado. Jodín. Odín. Le ha mandado ahí una contracción. Jodín. No ha sido jodín. 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 Es jodín, ¿eh? Jodín. jodín. Que, por Eso... cierto, estoy, estoy deleitándome con el vídeo ¿eh? o sea, es, es acojonante el sistema de combate cómo lo han mejorado comparado con otros títulos, ¿eh? Cómo se nota que ha habido una evolución clara <risa> <risa> no, <es>. al, <laughs> principio... No, no, al principio, al, es principio resulta... <laughs> al principio resulta un poco torpe pero luego enseguida eh, ya lo... Seguida, lo domina. Las consolas se verdad. Al principio es un poquito así. Al principio. Marcos, tú no cuando estés jugando, uh -huh. eh, estás atento al móvil porque te va a llamar el y lo vas a poner y a estar. ¡Qué basura! ¡Qué mierda! Mira cómo se va el personaje. Como sí. te vean, vea en... el, <laughs> el sistema de colisiones ahí y te va a calentar la, esta, <laughs> que la juega. Te vas a estar mandando <laughs> mensajes a la consola ahí para que te vayas saltando todo el rato sí. en la esquina de la pantalla ahí. ¡Basura! ¡Basura! Masura ah, caliente, ponzoña. Es cierto, es cierto que el parkour, como decía antes, sigue siendo un poco torpe. Y Pero hace? Te pones qué? A, a huir. ¿Pero es que los vikingos, ¿Tú no veías a los vikingos cuando hacían parkour? Me, pues y skate. Que, <laughs> sí, es que lo, lo, inventaron, lo inventaron ellos después de los. No lo sé. Si yo he visto. Bueno, <laughs> 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 los egipcios, así no enganchaban bien ahí a, a, en los sitios. Tío. Bueno, da igual. <laughs> Pero te pones a correr por un camino para huir de que te tira flechas y Eivor y se sube por las por los postecitos de la valla, dando saltos así, subiendo flechazos eso en las Es una pales, putada. Tú, bájate, ¿eh? bájate de la valla, cojones, bájate. De la... <laughs> y dices tú, bueno, a ver, esto es verdad que es complicado hacer que un personaje interactúe con, todos los, con todo lo que le rodea bien y que no haya sí, ningún fallo. Es que eso Es, es imposible. He notado que hay muchas zonas del mapa, ¿Sí? se nota mucho, por ejemplo, a bajar a pozos, que a veces subes por un sitio y no te deja salir del pozo, no sabes por qué, tienes que moverte sí. un poco y entonces ya sales y dices tú. A ver, ¿qué razón? Si no hay nada que rodea al pozo, es un círculo de piedra, déjame salir por donde me salga de los huevos. De los pozos. O sea, esto me está dando vueltas aquí por el pocico ahí para ver si puedo salir, que parece que se ha quedado el juego petado. El, si el juego, voy a, si es... a ver, voy a preguntar, por preguntar. Sí, a ver, eh, ¿para qué vas al pozo? Porque hay tesoro debajo. Ya, todo el mundo lo sabe. <laughs> sí. Tú, si alguna vez te encuentras con un pozo, Sergio, tú tirate. Yo me tiro, te vas correcto. a pillar un tesoro seguro. <laughs> tesoro de la boca. Una tapa de alcantarilla que la hayas levantado. de cabeza. Correcto. <laughs> 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 Sí, lo, lo que pasa es que si Sergio se cae en un pozo, suena. <laughs> ya estaría. Ya estaría, muy bien. Esa es buena, ¿eh? Hay que cogerla, pero es buena Me ha gustado, ¿eh? A mí sí. Ha salido, que... Me ha salido también el efecto que ya no iba a hacer la musiquilla ahí de cuando te muevas. No, no, lo he dejado no, ahí. No, no. Muy bien. A ver, Marcos, bebe, bebe colacao y sigue con balanza. Con no, que, que me queda poco porque va, ir, va muy lento. Voy a dejar ahí. Eso es verdad. Yo tengo, tengo gran parte de la culpa, lo siento. Soy un no, pesado. De la ya no digo más. Eh, de lo que ya he dicho es suficiente. Sí. Pero es verdad suficiente. que. Un apunte más. Si empiezas, que empiezas en, en, en Noruega, que eso lo habrá visto a Boreal, que es un poco soso gráficamente, ¿verdad? Te deja un poco como. Hostia, es bonito la nieve y tal. Sí. Aurora Boreal. Pero cuando te vas a Inglaterra, Irlanda y todo esto. Es. Los escenarios son una jodida maravilla. O sea, es... es que es el efecto ese que buscan, que, sí, que te traslade claro. de, de sitio y, mm -hmm. y tengas que calucinar claro que que sí. Y sobre todo que te invita a explorar. Te sí. invita a hombre que te a, invita. A, a uno, a a uno más que pues sí. a <laughs> otro. No sí, claro que sí. A Sergio le invita a explorar el diccionario para buscar nuevos insultos. <laughs> te invita a explorar a la, la almohada, y La parte de, más, de, más, de más de, cómoda <laughs> No, las la cosas como son. A mí los escenarios sí me gustan de los Assassin's Creed. Hombre, precioso, son demasiado ¿verdad? grandes, Hombre, vacíos, insulsos, pero son muy bonitos. Pero están Esos. menos vacíos que los de Horizon. Cuidado. Mm, Yo creo que sí. ¿eh? Puede ser. Hombre, este, este Lázaro, si puedes jugarlo en Play 5. Yo tengo que jugar. Zona, Lo que pasa es que, que teniendo el Origins zona, a medio. Zona inglesa, zona inglesa... Mejor. Me apetece, me apetece <laughs> terminar primero el Origins, tío, que me parece un poco mierda. O sea, dejar el Origins ahí tirado y ponerme ya con otro. El Odyssey o sea, no me ha horas, nada. El, también, el, el ¿eh? viaje en barco es la hostia, eh. O sea, Fíjate, el que se está viendo Como, como lleva, han pues, un dicho... dicho un ahí, bueno, bueno, como como, como dice John, las... Johnny Constantine en el chat, dice, la primera vez que veo un Drácar a motor. Está, pro, está, está propulsado por el odio de Sergio, mira. Uh, es que lo, hombre, ya. No, no. si, o sea, iría, iría más rápido, eh. Los vientos de aquella época eran mejores. Vean otros. No sí, sí. sí, había mía. calentamiento. Eso es. Es el Sea Simulator. Que es apasionante. Madre <laughs> mía. Bueno, mientras continúa tú, tú hablas. Venga, Marcos. yo sigo. sigo oye, sigue oye, con eso? Venga, va. He, he probado cositas. He probado la... Ha vez llegado vez ya. Del, del Tormented Souls. Anda, ¿qué tal sí. ese? Macho, muchas gracias. La demo empieza fuerte. La verdad es que el juego empieza fuerte. Y dice: Estoy. Sí. sí, sí. No me ha dado está curioso. Me, me, ¿Me lo me, compro o no? Sí. Joder, macho. A ver, eh, te pagan, no te pagan bien, ¿eh? ¿Cómo se nota que te pagan bien? No, también de verdad que, que me mataron y se colgó la demo. O sea, que yo no sé si está hecho a propósito o es que está no está muy optimizada. Me he comprado el juego hoy he ido a la Fnac a comprarlo. <laughs> y jugué de 25 euros. Yo lo que de 25 euros me lo compro. Eso está medio bien. O sea, no hay, no hay problema. Y, y lo probaré, probaré la versión final a ver qué tal. Me gustó también la demo del Tears of Arise Me gustó mucho. Correcto. Me ¿Qué gustó tal? mucho. Yo iba a hablar de ella y eh, a ver. Han dado eh, un salto gráfico importante, que los japoneses ¿sí? siempre están un poquito rezagados ahí, escenarios no sé, ¿sí, un poco ahí, pedorretos? Eh, depende. Porque depende. Final Fantasy, cuidado. Claro, bueno, eh, cuidado. A, ¿Me refiero a... japoneses o, o son irlandeses? Me refiero no O pues ya está, Irlanda son irlandeses. El, el paisaje lo habían dominado mejor, eso sí sí, pero, También te digo, tiene, tiene un popazo de cojones, sí. también te digo. O sea, las, o sea, sobre todo los yerbajos y cosas así se vamos, se generan en 5 metros, ¿eh? También te digo. Sí, pero es verdad que echas un vistazo alrededor y dices, joder, bonito. ¿también? Sí, 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 y también, también, también te digo. Yo, 60 y tal. yo jamás he jugado un Tales por los gráficos. O sea, también. Mientras sea ya, con pero los si lo juegas, tal, vale. pero si lo juegas en nueva generación, esfuérzate. O si no cojo otro juego que me haga sentir que estoy jugando a nueva generación. Pues cojo Final poco, Fantasy eso? VII remake y ya está. Y ya es ya que... estaría. se ya me la ha acabado joder. <risa> <risa> me voy a jugar otra vez macho. No me la no, acaba no. en PS5 eso es cierto, pero me la acaba en PS4. Uh -huh. Más cosas. Me puse un poquito el Susima de Play 5 y flipé. Cuidado. Y flipé, me, me la ha acabado. Bueno la isla esta de. de Ika me, me la ha la acabado. Oye cuidado. Luego voy. No Antes de nada hay que decir que menudo no saca cuartos, eh. Qué maravilla. Sí, 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 sí. Como quiera jugar en, la en bien, Play 5 que le hemos metido un milisegundo menos a las cargas y una no, ola no, en el mar, no, así más potente, 30 pavos. Vete a la mierda, nene. El, el viaje rápido es de un de menos de un segundo. El pero viaje rápido es acojonante. Es que el, el viaje rápido de es un segundo a menos de un segundo, es que tampoco. Eso te vale 30 minutos, como la bueno transporte. No, tío. no, yo... yo no lo voy a pagar, tío. Mira que <laughs> yo, le jode, yo... eh, pero no lo voy a pagar. Ni una cosa ni otra. Yo ahí, a ver, me la acabé el otro no, día. Este. Es caro, y, es caro el. Joder. Y yo sé, para mí el Sushima es que se mea encima como Sandbox. O sea, es como, luego hablaré como Spiderman. Los dos se mean encima de Valhalla, de Horizon y, y, y vamos. <laughs> Totalmente, son infinitamente más divertidos, infinitamente más dinámicos, tienen más cosas que hacer. Tienes Divertido, el viaje, es lo de viaje sí. rápido es acojonante, o sea, el viaje, lo de viaje rápido, pim pam pim pam. Claro, luego, luego hablo del del Spiderman, pero del Tsushima me parece acojonante. Ay, me cabrón, me parece cabrón, que que lo voy a, de comprar, a comprar en cuanto terminemos el podcast? Coño, estoy aquí intentando <laughs> a ver, ser fiel a, a los principio. Un poco timo, o sea un poco bastante. Pero es es ser, un, poco te bastante te un poco más barato. No, no, más barato no. O sea, esto todavía o sea, puede ser, este va, pero tiene que ser gratis, tío, como lo hacen que, Microsoft que A ver, lo, lo, que, que, tenías que, hecho, gratis, lo gratis. que tenías que haber hecho es guardarte el parche de, de 60 frames en PS5 y sacas ahora la actualización con los 60 frames, con tal y igual, y ahí todavía tiene un pase. Pero es que ya he estado jugando la versión de PS4 mejor en PS5. Ahora ya que, o sea, es lo único es la expansión, pero 30 pavos por sí. un nivel, pues a lo mejor no me apetece. O sea, si se guardan eso, claro. sería una putada sí. porque. porque... No lo habríamos probado en, en, a 60 frames hasta ahora, pero tendría un poquito más de excusa gastarte sí, 30 pavos. Ya viste si lo más vendido en Reino Unido. Sí, claro. Un de... Hombre, pero es que si, si no lo tienes, pues claro, es que la historia es que si lo, si lo, si lo has jugado ya, a mí, evidentemente porque te pasan los códigos de prensa y claro, se agradece pues en, sí. en el alma, ¿no? Pero vamos, me parece eso de, eso de cobrar dos veces, no, o sea... Cobrar por un DLC, por la expansión en sí, vale, pero me, cobrar por las mejoras, no, que no, no, O sea, cobrar por las mejoras, no, que luego iremos con los DLC standing, y esas cosas que telita, telita, telita. Sí, pero bueno. es al, menos, <laughs> al menos son 10 euros solo, ¿no? Aparte. Sí, sí, sí. Pero Vamos, tengo que decir que me parece el juego más bonito, no, no el mejor técnicamente, pero me parece que es el juego más bonito que ahora mismo en la actualidad. Por encima incluso de Horizon y de God of War, en mi opinión, y ya te ¿eh? ¿Sushima? Sushima, para mí es un buen ¿eh? Sí bonito. Sí, bonito, sí, bonito, bonito. No te digo técnicamente, ¿eh? Te digo en cuanto a belleza estética, bueno, a ver, para es mí gusta, para, claro, es que para gusto los colores. Es otro para planteamiento. Mí... O sea, eh, las mecánicas te permiten mover un poco más el escenario y tal. Eso no sí, sé si es verdad. Que para ser mundo no, abierto. Para, para es mí, muy no bueno. verdad, no, no es trae. espectacular, sí. Sí, es verdad. Pues ya y a 60, vamos, se ve, se ve, y se juega, que te cagas. lo de sí. Ganas sí. Ganas, el, 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 verano, el verano pasado con este y con el Last of Us 2, casi seguidos. Que fue, vamos, Joder, es que vaya, vaya dos hostias sobre tu, a, si no, aunque no te gustara uno u otro, solo por uh -huh. verlo a nivel técnico y cómo estaba hecho, merecía la pena ya. Sí, a, a ver, eh, para mí de las tofas Us 2, técnicamente, y más teniendo en cuenta, bueno, es que eso era una cosa, me parece una exageración. No Yo sé todavía qué, no he visto qué, nada que se, que se le parezca. Está por no, encima no, no, no. claramente de Sushima, pero Sushima es más bonito porque además lo permite, o sea, que es así. Sí. Es, también te tiene que gustar, pues eso, todo lo que tiene que ver con la, con la ambientación claro. que tiene, pero me parece sí. que es súper variado además, de unas zonas a otras que son muy muy, sí. sabes, tienen mucha personalidad todo en general. Menos la cara del protagonista, que yo no sé Hostia. en qué estaba pensando esta gente, tío. O sea, es, la, es como la, si o pones una galleta María, la pones así, <laughs> en la cara del pero, tío, o sea, Es un 6 tío, ahí. Es que no lo entiendo, o sea, un juego tan cuidado en este, en este sentido, que pongan ahí lo que te digo, pues las... las ¿Cómo se llama? La galleta estás de jengibre. Pues ese es el. Venga, es, estoy inspirado en una <laughs> galleta de jengibre. Ya, pero, tío, pero en Twitter favor, ves tío. que de vez en cuando pone cosas y los retuitean los de Sucker Punch y tal. El, el actor y tiene bastante más personalidad su cara. O sea, yo creo que no han salido darle el rollo al, al personaje. Pero juego, ¿para qué contratar? Porque el actor, el actor de... tiene, tiene carisma, o sea, se le ve y... Tiene otro rollo, pero en el juego dices, madre mía, eh, duerme a las sí. ovejas. El cabrón. Sí. En este. o sea, Tsushima 2, si lo hay, tienen que cambiar al protagonista, pero con urgencia. O, sea, o hacer no. un. Le, Le ponen se... gafas de sol y ya está. Tío. A ver, yo que juego con, con máscara. Como los enemigos del Lethal Enforcer. Juegas ¿eh? con máscara. Y ya está, pero pero no, eh. O sea, no. A ver, eh, insisto, muy recomendable. O sea, la expansión. Y yo sabéis que yo los DLCs me dan bastante asco en general. De hecho, me dio un poco de pereza al principio porque no me acordaba de cómo se hacían las cosas. Los, las, sí, al principio ambos, cuesta otra vez. Las eh. posturas, no sé qué y tal, pero dije, va. Y me parece. Me parecía. Me parece un juego buenísimo. O sea, divertidísimo. Continúa. Sí, y una Marco, cosa, una cosa importante también, que es un juego, yo creo que es el único juego que alcanza tal nivel de... De calidad, tanto en single player, en un juego de mundo abierto, como en multiplayer, que es acojonante lo que tiene. Para, Eso, ti. para el que le mole el multiplayer, de verdad que tiene una raid acojonante y unos niveles muy divertidos que exigen mogollón. Y, o sea, que jamás lo habrías imaginado un juego así, ¿eh? pero el Correcto. multijugador es una maravilla. Muy bien. Más cosas, cosas pues a ver, a Switch, lo único que he jugado, macho, ha sido a Pierre, el detective de los laberintos, tío. ¿Eh? ¿Pero dice, tío? Es, Ahora le toca a Marcos inventarse los juegos. ¿o qué pasa? Búscalo, búscalo. Control, busca el juego. Joder. Pierre, the de Maze Detective. Muy bien. ¿Qué tal? Es por saber. Está muy, eh. bien, tío. Está sí, okay. muy bien. Eso, a ver. Eh, un símil vulgar. Es como buscando a Wally, -E, pero buscando cosas por la pantalla. Pues, claro, claro, es que se anunciaron en un Nintendo Direct. Y es, es de un dibujante japonés que hace libros de este tipo: de, uh -huh. de buscar laberintos ahí entre las páginas, y si no se sé quiere, buscar al personaje que se ha perdido, al, al ladrón y tal. Y es muy bonito el juego, o, o madre, lo digo en serio. ¿eh? Madre mía, y tú jugador. Después, de, después de hablar de este, nos va a decir que, se ha, que ha estado medio verano jugando al Calculator, ¿eh? que han sacado en Switch. <laughs> madre mía, tío. Vale, alarma, al alarma esa detección. ¿eh? <laughs> y es. Es súper es divertido. Tienes que encontrar objetitos, cosas, llegar hasta el final del, del laberinto y ya está. Son taras infantiles que tiene uno. Uh, me estoy quedando flipado, pero bueno, continúa. Me, es me cierto, igual. en Switch eh, va forzado la consola. Como tiene tanta potencia, eh, va forzado y le cuesta ahí moverla. ¿En las serio? Animaciones en 2D. Sí, sí. Bueno. Ver. Es verdad que lo de las animaciones en 2D crea problemas porque en el estudio hay alguna cosa en desarrollo. Que genera problemas. Incluso en Play 4 genera. O sea, meter mucha animación en 3D a la vez ralentiza mucho el acento de su historia uh -huh. Sí. Y pega a unos petardazos que otro. El, el escenario. Es el y único que juego que de... lo hace en Switch. Todo lo demás van. <laughs> <yo. risa> este, este, bueno, estos los que son entre de d baja la resolución y disimula. Este no. Este, este crack, no me queda más crack, 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 crack Y te comes a el. Así Pero que este juegas a, a dónde está Wally? Pues muy bien. Este es un dibujante japonés, este te gustaría, Sergio? Estás ahí disimulando, pero te vas a comprar los libros ahora mismo. La... No, sí, eso te va a decir. No, madre mía, tío. En fin, eh, no sé qué decir. Sigue, continúa. Con tu Le he dejado descolocado, no me en no ni insultar al juego. Se, no se ha quedado, quedado ahí. ahí se ha quedado pillado. Yo si encuentro una camiseta de piel, me la voy a poner. Y, y luego se y meten con, con, mi, con mi camiseta, ¿eh? Madre <laughs> mía, a hacer. Madre, madre tío. mía. A ver, madre entramos tío. en territorio Game Pass. Eh, adiós, eh, bueno, adiós. Ya, no, ya comenta, a ver, que es lo que decía Abreal que para probar cosas está genial. Uh -huh. Luego es cierto que, que bueno, que, que al final no juegas a nada. O sea, no sé que haya algo que te guste mucho, como pasó en su día con The Outer Worlds, alguna cosa así, muy... Uh -huh. o con Blair Witch, algo que, que estés buscando, una experiencia así directa. Eh, yo pruebo, pero no me engancho a nada. A ver, Fly eh, Simulator, está claro. Fly Simulator. Eh, <laughs> a ver la experiencia es simpática está bien está guay el eh, juego sí. a 30 fps que me parece que no o sea eh, tienes una consola muy potente te jodes si lo haces a 60 fps o no lo saques hasta que vaya a 60 fps a ver o no o sea si te compras una consola vosotros jugáis a un juego de ps5 o series x en, en modo 30 fps yo si puedo evitarlo lo evito lógicamente claro, claro. Hace mucho tiempo, a, sí, a, sí, sí. a ver, entonces, ¿para qué? No, o sea, primero, ¿para qué coño metes ese puto modo que ve mejor los gráficos, pero se mueve de pena? Uh -huh. Es que es verdad. Es verdad. Ver, hombre, bueno, si, si este... hay alguien que le gusta, que, que se mueva mal y Yo voy que a ser, yo voy a ser un poco. De voy a ser un poco malo también. Es que en este juego la gracia que tiene es ir ahí. Voy a ir a Getafe, a ver dónde vive mi primo. Oh, o sea, claro. es, es ver las cosas bonitas. No, no pero si, si de este no bueno, hablo. No sé, de este. Es ya, no, de este me refiero en general, por ejemplo. Ah, no, en general. Clan, una vez, vez, que, en clan, claro, una si vez que pruebas los, 30, los 60 frames, de, claro, olvídate ya, de... La ya no bajas, no, está claro. Es que el otro sí te lo pone con más resolución y tal, pero es que no es lo mismo. O sea, no, pero no no, no, jugar no. bien. Este juego a ver, va a 30 fps. Eh, a ver, como estás, es verdad que manejas avionetas, aviones que son de, de movimiento bastante pausados. No es un jet ni nada así, que tengas uh -huh. que ir pilotando a una velocidad supersónica ni nada, de momento. Entonces da el pego, da el pego y es, es muy bonito irte por zonas que conoces o que quieres ver o, o que te apetece ¿Qué? surcar o por lo que sea. Y yo he estado 35 o 40 minutos volando sobre zonas disfrutando. A mí me gusta disfrutar con el aburrimiento y los paisajes, ya lo sabéis. <laughs> <laughs> es Bahía, tu juego, Marcos. Es tu juego. Y está, y está bien, pero te pones, por ejemplo, en Nueva York y baja de 30, 20, 22, pero. constante. Oh, ya! Yeah. En serio. Entonces, claro, sí. Entonces. Vamos a ver, joder, que sí, que a ver que, que sí, que, que demanda, mucha, demanda mucha potencia hasta el Flash Simulator, tío, pero cuando te pone, cuando puso Microsoft la, las imágenes en la GameCon, eso te lo mete en un PC que debe ser el más potente del globo. Y claro, va, va cojonudo. Va cojonudo. Sí, sí, va bien, sí. En el trailer iba muy claro, bien, de bueno, El tráiler va, vamos, tan ganas de saltar al avión y tirarte. Vamos, es una cosa, pero incluso a, a la altura de la hélice. Pero en Series X, en escenarios más o menos normales, va bien, va es a 30 FPS. Vuelvo a decir que méteme un modo a 60, porque tampoco quiero mirar las farolas de la calle. Ya, 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 ya. Y, y, y pega petalazos en muchos momentos. Pero no, bueno, que la experiencia, joder, es un simulador. Irán optimizando, seguramente habrá parches de 60. Y no se puede pedir más también, hombre, a mí me hubiera gustado que los menús fueran un poco más cómodos. Que ya sé que es consola, ya sé que de PC a consola... Pero se van a hacer las cosas mejor también, a los menús un poquito más, uh -huh. más cómodos. Tiene cargas muy tochas también, iniciales bastante tochas. Y, uh -huh. y bueno, que como experiencia, teniendo el game pass, está genial. Unos vuelos siempre te vas a dar para verlo. Además, con cuatro o cinco controles del mando haces todo. No se utilizan ni la mitad de los, de los botones y tal. Ah, qué bueno. guay. ¿Qué y... Es lo que iba a decir, Diego. cómo han adaptado el tema de los controles? Porque puede ser un poco jodido. Muy poquito, tío. Tiene el para inclinarse el, el timón de, de de atrás. Sí. Y, y luego y cabecear y todo ¿no? con, con. Pero ya está. O sea, no, no. Ah, bueno, está cruzado. guay entonces. Sí, vale. pero mete, mete algunas cosas por si quieres hacer algo más. O sea, aunque sea en el que pueda sacar el tren de aterrizaje, déjame sacarlo a mí, aunque no sea el momento de sacarlo. <laughs> Joder, o sea, déjame hacer cositas ahí con, con el mando y los aviones, hombre. Uf. Pero la experiencia, la primera vez que, que, que te lo pones, te ponen la piel de gallina, te siento te un escalofrío y dices, joder, qué bien hecho está. Eso si sí, no pases por la Corcón, que no se parece, Lázaro. Joder, <laughs> tío. Pues ya se no Se parecen las carreteras un poquito ahí y tal, pero los edificios se los han inventado. Normales, se ¿no? han puesto lo, lo más... Para nadie lo más así importante de todo el mundo y ya está, bueno, a ver Alcorcón al tampoco está prácticamente, año, no, no, Alcorcón <laughs> no es lo más importante no sé, que no es por, o sea, que me disculpe pero pues como usé era Alcorcón, pues que no, es lo más importante no. pero bueno. recomendables tiene Game Pass o si eres un chiflado de los simuladores, te compras también el maldito y todo eso, pues te vas a disfrutar como loco en fin, y otro, otro, otro. y va a ser el último de Game Pass has jugado al 12 Minutes alguno? No, no, no. No, yo hasta que no me apunten pero, con un arma de Yo tenía, no, no tenía ganas, correrlo. pero se me han quitado. También te digo. A ver, dime, convénceme Marco. Pero, pero ¿por qué ha jugado? Porque está quitado de golpe. Se me ha quitado de golpe. Sí. Sí, le han A dado, ver. yo creo que demasiado bombo y no sé, no sé. Sí, pero ¿por qué le han dado bombo? Porque es porque sale... <laughs> para Microsoft. Porque es para la consola de Microsoft. Es que es así. O sea, este juego eso es como de, de medium en su día. El juego Cuidado. es correctito, es lo que Está sea. Está jugando de medium, a más o menos en Play 5 sí. y te la es. ¿eh? Madre mía. Uf, la misma mierda. No ha mejorado, no ha mejorado nada. No, si la es que tampoco... me eh, gustó la experiencia. He leído a alguien en, en Twitter, que me, que, me, que me disculpe porque no recuerdo a quién se lo he leído. Creo ¿Sí? que es un colega que ha puesto... Eh, sí, creo que sí. Bueno, da igual. Ha puesto eh, con el tema de The Medium, con el exclusivo, sí. primer exclusivo de Series X y tal. Había peña que le daba 9 y si 10 y si no sé qué. Sí, 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 sí. A ver qué coño hacen ahora con la versión de Play 5. Cuando se den cuenta de que comparado con un juego normal, es una mierda. O sea, es un juego que es una mierda. Entonces, a ver qué claro, no coño van a hacer. No es que sea una mierda, es que es un, tiene un diseño. Es un juego de eh, 1999. Si te y con otro nas... juego de otro tiempo. De otro tiempo. Totalmente. Y con un juegos de otro tiempo. Pero es que eh... tiene cosas, tiene unas animaciones, a ver, que luego la historia pues más o menos bien y tal, o sea, sí. tiene cosas que mola, que te apetece jugar, pero dices, pero tío, o sea, pero de verdad que me tengo que ir al final del escenario, que sé que está al final ahí la puta llave esa, para cogerla e ir de verdad a otra vez al otro lado y sé que no la voy a poder usar porque necesito otra auténtica mierda. No, que no, <laughs> claro. Que no, pero que no, es que no. es eso, a ver, yo al 12 minutos he jugado 64 minutos. <laughs> Cuando he repetido cinco veces lo mismo, he dicho, eh, por eso no, eh, por eso no. Eso es lo que he leído por ahí. Es, el, es el libro de la propia ese... aventura en el que no puedes hacer trampas, no te que volver a la primera página por huevos. No voy a jugar, Puedes hacer algún, un pequeño, pequeñas cosas como avance y rebobinada, una cosita, pero como la situación que te plantea es tan desagradable ¿eh? y tienes un espacio a moverte que, que más pequeño no puede ser. Porque es eso que veis ahí. Sí, sí, el, el armario, sí, sí. el dormitorio y la cocina. No, el otro de arriba es... No me acuerdo que era el otro de arriba, tío. Pues no te acuerdas era? de ese estado. Bueno, me da igual. No, bueno, no te, importa. Es pequeño, tío. Un <laughs> cuarto de baño. <laughs> Gracias, Control. Control ahí, macho. Joder. A Control le gusta ese juego, que lo sé yo. Pues no lo sí. sé. Ya a Kojima. Y de todas maneras, parece... los de Anapurna ver, se, esfuerzan, se esfuerzan mucho por hacer juegos que no son juegos. O sea, es como. Anaturra. Tío? O, sea, sí. o sea, es, es como una, una seña de identidad mal. O sea, el problema, el problema para, no es ese. El problema, para mí sí, la verdad. Este juego, ¿Cuánto tiempo lleva este juego en desarrollo? Pues no lo sé, pero un rato ya, ¿eh? Sí, sí un poco. Lleva un rato, años. sí. Sí, 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 un rato sí. ¿De, de verdad este juego precisa años para desarrollarlo? Pues parece que sí. Son años de, de ahorrar para, para pagar a los actores de doblaje, tío. Eso es lo que han sí, estado sí. haciendo. Sí, Posiblemente, sí. sí. Claro, yo sé, yo Entonces... sé muchísimo más de los actores que, que han doblado el juego que de qué coño va el juego. Eso ya me lo deja claro. claro. Es como, esto es una puta mierda y te vas a comer a este actor que es una estrella y no sé qué. O sea, si no sé ni de qué va el juego. A mí qué coño me importa que lo ha, que, que lo ha doblado Willem Dafoe y su prima la sí. de la de Santurce. Si no sé ni de qué va el juego, o sea, si me estás vendiendo sí, sí. eso es porque no me, el juego no me lo puede vender. Ya está. intentando engrandecer un poco lo que claro. es el juego con el tema del, del doblaje. ¿Sí? Y a ver, es verdad que es curioso, o sea, el planteamiento es curioso y te tiene en vilo, o sea, lo estás pasando mal mientras estás jugando. Pero como es un escenario tan, tan limitado y lo que pasa es tan desagradable y, y no puedes reaccionar tú como, como, como harías en la realidad, que estás mirando ahí el objetito, no sé qué, el tal, el tiempo, si cojo el móvil y llamo a la policía antes de tiempo, no sé qué pues te quedas un poco ahí como con más sabor de boca, pero porque joder, a, a mí no me resulta agradable jugar a ese juego, pero claro, ya. es una opinión personal. Sí, sí, me sí, resulta sí. inquietante, es un juego inquietante y lo jugué creo que lo jugué por la noche y me acosté, estuve ahí diciendo... <laughs> ¿Qué pasa, <Inquieto>? ¿Qué <laughs> ahí. No sé si levantarme a ver... Ese ruido. Sí. No, pero, pero por lo que pasaba en el juego, digo, a ver si puedo solucionar eso. Digo, no. Pero bueno, supongo otro día, que es si parte acaso, de que... parte de la gracia, ¿no? la gracia, de hecho. Esperamos uh -huh. que a mí lo de los, los bucles, eso no, yo tengo cosas mejor. Claro. Mete, Oye, y el, el control años, y años para eso, tío. El control he leído que también está muy bien adaptado, ¿no? De, de, que es un, un puntero como si estuvieras puntero, jugando con el ratón. De... Y ya está. Sí, sí, Pulsas Cojoludo, donde quieres que vaya, eh. coges el objeto lo señalas y lo arrastras. Al personaje que quieres, con el que quieres que interpretes. O sea, como, como un juego de móvil, básicamente. Sí, sí, que a veces no lo seleccionas bien y no haces nada y ya has perdido la. Tienes que volver a empezar otra vez todo. Joder. Si me están entrando y... unas ganas que me muero, ¿eh? Claro. Jugar que... Sí, sí, a, <laughs> a ver, <laughs> Es un juego que es tan especial que a cada persona le va a producir una sensación diferente. O sea, lo mismo, lo mismo tú, Lázaro, lo pruebas y flipas. Que, no creo. Que no flipas. <laughs> Pero es que pasa ¿qué pasa? Que como sale en la consola de Microsoft que no tiene muchos juegos exclusivos. Yo creo que se le trata mejor de lo que el juego merece. Pues lo que pasó con Medium. En y lo que pasa, con por ejemplo, con Psychon Apps 2, que es un buen juego, pero como es exclusivo y tal, pues es. Bueno, no es exclusivo. Bueno, está eso mejorado a decir, cuidado, sí. no es exclusivo, ¿eh? Pero no yo, por cierto, sé, le sí, voy a probar. Pero, porque pero me gusta el género y dicen que está muy bien. Sí, no es exclusivo, pero mira lo que ha hecho Microsoft. Lo sé, no lo ha sé. Mejorado, no ha mejorado para nada. Ni en pero eso es, una, ni nada. eso es una. eso es Para mí parece absurdo. O sea, sinceramente, claro, pero quién eh, juega, No, pero no por nada. O sea, pero quién juega ese Iconos los dos por los gráficos. Porque no lo juega nadie por los gráficos, absolutamente nadie. da ya, igual. Que pero si, mejor, mejor, mejor. si las mejoran tus máquinas, mejoralo en las otras. Claro, mejor. queda feo. Eh, si es que es así. Si no te lo que... metes en el culete y <laughs> no te para la Es verdad, tío. Pues, eh, pero es verdad, coño. Es como Sony. Imagínate que eh, cuando sacó el MLB este para que con un CSX tal. Coño. Que sí, que sí. Si yo, yo estoy, saca, a, mí me parece, a mí me parece feo no hacerlo. Me parece es que, un detalle claro, feo. Es que pero a, a absurdo. Claro, pero me da la sensación de que puede pasar con más juegos para que digas tú, joder, es que en Series X y Series S lo pues voy a jugar mejor que en Play 5 y Play 4. Pero me parece una maniobra un poco ruin, tío. O sea, para eso no lo saques. O sea, para tener una versión peor en la que no te has esforzado en utilizar la, la capacidad de la consola, aunque sea en este juego que no hace falta. Sí, que no hace falta. Que encima es eso, que, que ni siquiera hace falta claro, claro pero, igual. pero qué te cuesta subirlo un poquito ponerlo a 60 hacer lo sé ¿sí? qué que lo dejan minimizado y que encima el Jim Ryan este la, la felicita por el juego claro decir, no, esto... bueno Jim Ryan sí. no es que sea un tío muy listo eh no Nada, <laughs> ha dicho no, no, no coño, mucho eh ha dicho coño saca un juego vamos a felicitarlo luego luego ya lo pruebo a ver cómo va joder bueno, bueno, pero eso le voy a probar, que lo sepáis. El Saikonaut no lo voy a probar en SLSX. Sí, le están dando muy buenas notas. Sí, sí es un sí, género si que me gusta. Gustó el primero, me creación, te gustó el primero. Es que a mí el primero ni fu ni fa, pero bueno, le voy a probar. Hay que probarlo. A, a como bueno, si, bueno, mola si... bueno, que hemos empezado hablando de 12 minutos y vamos más de 12. ¿eh? <risa> Joder. <risa> a mí es que es decir... Con Saikonaut ¿no? me pasa que los juegos graciosos y no me no me gustan, tío. Me... Me cuesta, me cuesta seguirles y meterme dentro, tío. Sí, También me pasa. Me gusta me pasa ver, igual. Ver, ver, ver paisajes. Me gusta, me gusta <laughs> el, simulator y el, tal. El, el, el ladrillaje, <laughs> el ladrillaje medieval, tío. A ver si está bien reproducido. <laughs> Joder. A mí con, con el, el tema. Disculpa, un momento. Adiós. 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 el tema este, lo que, lo que dices tú con Psychonauts, eh, bueno, lo, lo, lo comento porque me, me pasó. Me, me dijo Ramón Nafria, que alguno sí. conocerá por aquí, buen amiguete. Sí. Me sí. dijo: De verdad, prueba el Psychonauts 1. Que te va a molar. Y dije, bueno, es que no me atrae mucho y tal, técnicamente no, no me dice nada. Joder, tiene cosas muy guays, como que hay un tío que, que se cree Napoleón y tienes que meterte en su cabeza y tal. Y a mí eso. O sea, <risa> que, <risa> claro, eso no te atreve, <laughs> no tiene claro, que es, como, es como cuando llega Bruno y te dice, el God Hand es la polla porque le da un Han puñetazo ya. a uno, que le hunde claro. la nariz y, O sea. Es como que, es que yo que quiero que sea un juego que bueno. Bruno, que claro, a Bruno le va a gustar. Que dos seguro claro, que... ese es el rollo. Ese es el rollo. Sí, correcto. O sea, que es un es poco como... que a lo mejor, joder, que a lo mejor eso mola. Pero no me vendas eso para, para decirme que el juego está bien. Porque claro. no, o sea, no me lo vas a vender. Es, que, no, no, así es, no es que este juego mola porque en la pantalla de carga puedes hacer. No sé claro. Qué. O sea, vale. tiene que tener algo más. Si no, bueno. no tiene sentido. Yo bueno, qué sé. Eso joder, van gustos. Y, pero vamos, que a mí, yo, es que ese tipo de juegos me, me da mucha pereza. Es como, como, si, como si hubieras un Earth Gym en 3D. Ay, Dios te mío, te hacía gracia, este... te Ay, te Dios te Dios gracia un ratillo ahí, pero dices tú, hostias, si es que ya no. Pues era malo de soy, cojones, eh. Gracias, tío. Siempre sí, intentaba ser sacar ahí el, el tema ese cómico, irónico y. No sé, claro, era, o sea, era un juego de mierda, te lo digo así, claro, comparado ah, con el no de me gusta vale, nunca, eh. ¿eh? Uf. no sé, eh. malo, malo, pero bueno. A ver, más cosas. Más game pass. Está cundiendo, ¿eh? Pues, luego, dice de, luego dice de Lázaro, ¿eh? Cuidado. No, yo, eh, yo creo que ya, ya está. Probé el harto Rally, que es muy divertido. Está muy bien. Está bien, pero no hay mucho que decir, ¿no? De, del juego. O sea, es un trash rally en 3D no, no. minimalista. Sí. Y, y Bonito, y ya está, ¿no? Va, sí. a mí me, sí. me vale con eso, ¿eh? Sí, no, para, no tampoco es para hacer unos cantares a juego. Joder, macho. Pero es lo que tiene, tiene una barra ahí de proceso de, de lo que te queda de carrera, así que dices tú, si te la curra más, no pasa nada. O Aunque sea el juego sea simple... <laughs> pero el juego va de eso, ¿no? De que sea todo como súper minimalista. Sí, pero, eso eso de de, pero eso es demasiado simple. O sea, hay que... Bueno, sí, es que es una barra que es claro. un, una cosa blanca y, y donde todavía no has llegado es gris. Pero una barra, o sea, no es cuadrada de milagro. Está Un poco redond redondeadita en no las joder. esquinas, pero ya está. Si sí, es bastante mierda, pero, pero bueno, a mí me parece, me, me parece es, bien. Es divertido, juego divertido y más si te vienen y es, paz, es un poco exigente, ¿no? Es un poco bien, exigente con el control. Es sí, un poco cabrón. Sí, sí, sí. Si llegas a una curva 3 km por hora por encima y, y te vas a los árboles, pero vamos, dando vueltas el coche. Hola, bueno, porque ay. la gente se aparta, la gente siempre se aparta, nunca tocas a nadie así. Bueno, la como, gente, ¿verdad? que son como lápices, bueno, que sí. hacen. O sea, es minimalista hasta para eso. Bien, hombre, bien. Joder. En fin. Bueno, nos va a matar. Y... Nos va a matar Control. Porque ya hemos jugado 10 está. años con esta ya sección, está, Vamos. Yo voy a ir. Qué presión. Soy el último a ir a, a toda hostia. A ver. Maravilla. a ver, A toda hostia. Rapidito. A ver, primero, con los retro Juegos de mierda de Super Nintendo. Para reportaje. Uno de los reportajes de Classic Park. Hice el verano. Madre mía, no me acordaba de lo malo que era Speed Racer. El off bueno, 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 lo de los road de, de baja tela marinera. Y uh. yo, por favor, tenéis que ver el, el Mountain Bike Rally, que yo ni me acordaba. Mountain es Bike Rally. Madre mía, madre mía. Voy a encender la luz, que, que parece que estoy en la cueva, ¿eh? Tú sigue, Ma tú sigue. Sí, que sí, yo haciendo. que no te hace caso. Correcto. De lo peor que, de lo peor que vi en, en Super Nintendo. O sea, el, el de las montañitas, o sea, el de las vistas de montaña, tela marinera. Luego, lo contrario. Juegos de treasure para Mega Drive. Eh <coughs> ¿Qué crees, hizo Hicieron poquitos, pero yo sigo pensando que Gunstar giros es de los mejores Run and gun que se han hecho nunca, pero no digo para Mega yo digo nunca en general. O sea, me parece un juego que además le, otra vez le volví a jugar y me sigue pareciendo acojonante. O sea, yo no sé cómo pudieron hacer esto, además, que además eh, admitían modo para dos jugadores, bueno, bueno, bueno. Me parece una auténtica locura. O sea, de hecho, si te dicen que es una máquina recreativa potente del momento, te lo hubieras creído perfectamente. O sea, es una auténtica locura. O sea, además no... Eh, no ralentiza nunca, no tiene problema de ningún tipo. Va, te da la sensación de que va sobrado. Eh, la paleta de colores de Mega Drive famosa, en este caso, joder. Sí, la aquí cogieron, tampoco canta, la bien. Sí, es una, aquí está espectacular. Sí, sí, esa una, me parece una auténtica. Solo tiene un fallo, locura. Sergio. Solo tiene un fallo. ¿Sabes cuál es? A ver. La, la fuerza que le queda, la energía que le queda lo a los Final Bosses, la barrita esa. Es igual de simple que la de Harto Rally. <risa> <risa> pues es cierto, sí. <laughs> Veamos eh, eh, lo que digo, eh, bestial. Más cosas que hay que ir rapidito. Eh, actual que nadie ha mencionado. Intenté darle otra oportunidad al Zelda Skyward Sword, que yo lo he dicho alguna vez. Zelda, sabe que me encanta. Evidentemente el de Wii me la acabé y a ver, me parece de los juegos más flojos de Zelda, siendo muy bueno porque los Zelda son muy buenos. Y dije joder, tengo que intentar jugar esta vez tratando de disfrutar de ello, porque el a mí, el original, el tema Wiimote, el control de movimientos y tal. Y como lo han adaptado al tema botón, dije, ah, lo voy a probar. Pues no. O sea, es una cosa, está muy mal adaptado. Al menos en mi opinión. Es, es no sé, el, consiste, el manejo es bastante horrible, sobre todo en los combates. Entonces, lo intenté, estuve jugando unas cuantas horas y lo dejé porque es que, porque es que no. Ahora, también tengo que decir que la banda sonora, mira que la recordaba buena y es mejor de, la que, de lo que recordaba todavía. Es buenísima. O sea, es sensacional la banda sonora pero no es suficiente pero, para no. dedicarle tiempo a esto es que no es que el sistema este del de control no me gusta es que lo no, no tiene control alternativo no sí, sí, ¿Tiene, tiene que con los está yo y... puede jugar con el con los joy con el sensor de movimientos de sí. mierda que no me, bueno de mierda, a mí no, a mí no me gusta sí. y luego está pero nunca me ha gustado en, en ningún juego y luego está el convencional pero es un apaño que funciona regulero, o sea Regular. Mal. De hecho, he hablado con gente, o sea, por si acaso soy yo y tal, y me han dicho lo mismo, que el sistema este no, no está bien, no está bien implementado. No es un desastre, se puede jugar, pero es incómodo. Si no me lo hubiera acabado, ¿le jugaría? ¿Me lo acabaría? Por supuesto, pero como ya me lo he acabado y tampoco me parece mejor hacerla, pues pasando. Aparte de que a mí la línea estética, nah. sobre todo el, el primer link hasta que se pone ahí la. Eh, la esta verde, el, el trajecito verde, no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, eso va en gustos, eso como siempre. Eso sí, la banda sonora muy bien. Más cosas. Más morales, que el... A ver, le jugué hace mil años, el principio, y nunca me la acabé porque, porque tenía mucho lío y tal. Y dije, vale, voy a disfrutar, porque además sé que es cortito y tal y cual. ¿Te lo acabaste? Claro que me la acabé. Me parece que es buenísimo y además lo menciono por una cosa. Aparte de que me parece que spider es un juego... O esa independientemente de que te guste Spider-Man o no me parece de los mejores sandbox de los a ver no de los mejores porque eso es muy subjetivo igual que el otro pero me parece que es de los más divertidos que se han hecho nunca es divertidísimo sí. el juego este muy divertido sí. y en mi caso dije voy a probar por una vez y sin que sea precedente a jugar un sandbox sin hacer ninguna misión secundaria que hice una o dos pero sin querer porque hay a veces que no te puedes librar de ellas por bueno, por casualidad y Oye, para los que sean como yo, que tienen como reticencias, o sea, tienes que ser más o menos completista, te tienes que acabar todo de los juegos que te gustan, no pasa nada. O sea, no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada y me divertí incluso más. O sea, no, no pasa nada. O sea, los que tenemos. Es la el primera vez que este... te vas ahí. Correcto. O sea, sin atadura. Bueno, 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 me pareció. O sea, yo creo que le disfruté más. Evidentemente, más corto, pero no sé si me duró. Yo no creo que me durara más de cinco o seis horas, se eh, lo digo de verdad. No, porque eh. por me duró a mí también pero lo disfruté también es cierto que es lo de siempre claro la gente dice no porque tenéis muchos juegos y tal es cierto pero hay gente que no es prensa o que tal y que aún así se le lo acumulan los juegos porque se los compra o sea es que es así de ofertas o de lo que sea si eh, queréis disfrutar de este juego y no queréis hacer misiones secundaria, no pasa nada se disfruta muchísimo y me parece que es sí. buenísimo y por cierto gráficamente sí. de la marinera hablando gráficamente es es una locura hay tres momentos en el juego que son el, el principio lo del puente y el final Sí, final, es que, o sea, al final yo lo hice dos veces seguidas en ese, en ese mismo momento. O sea, me lo hice sí. y volví a cargar la partida y me lo volví a hacer seguido. O sea, me pareció, me pareció algo acojonante que por cierto, o sea, de lo yo, mejor que he visto. ¿eh? A mí me, me oh. pasó un bug, es ¿eh? de decir. Yo no sé cómo juego, pero siempre me pasan. Suceden cosas raras. <laughs> siempre la se fue, sí, se fue por la La, tire, la tiré por la ventana. Y se quedaba como suspendida, o sea, la historia final, estaba ahí el, el suspendido y no y, no, y no. y tuve que reiniciar. O sea, es, es lo que hay, no voy a decir más. Pero bueno, eh, eh, más morales, más cosas. Final Fantasy Intermission, que no lo tenía ya aparcado porque evidentemente probé el digamos, la versión de Play 5 muy bien, pero me hice solo el DLC. Y me pareció bastante bueno, eh. O sea, bastante bien. O sea, el episodio este de Yuf y tal, interesante. No sé cuánto me ha durado, tampoco dura tampoco dura demasiado, pero está para hacer un DLC y tal, me parece que está bien de duración, bien de ritmo y con enemigos finales que molan bastante, al menos en mi opinión. No sé si lo habéis probado, pero bastante bien. Y he de Honor, decir que sonora. y la banda sonora de este juego es una cosa, si la de Zelda es buena, este es, un, es, es Esto es una locura, es, sí. Es, es escandalosamente buena. o sea, es, Yo no sé si ahora mismo, bueno, yo no sé, no, yo creo que es, vamos, para mí es la mejor que ahora mismo, con diferencia, o sea, con diferencia por calidad y por cantidad. Es, es exagerado lo de, de temas buenos que hay que hay ahí. Más cositas. Marcos, me sorprende que no hayas jugado a Cotton Reboot. Lo tengo presentado este? también, macho. Ya. <laughs> reboot, pues, reboot y en tu culo Plut. Joder, joder, madre mía. La joder. Joder. Pues ese Dale, que es, un, para que no lo sepas, shooter clásico, que tiene modo sí. clásico y modo digamos actual. El modo clásico, joder, sigue siendo muy bueno, incluso técnicamente, control todo en general, pero es que el modo actual es, es una pasada gráfica, ¿eh? es muy bueno, ¿eh? y además tiene un par de no. chorraditas que no voy a explicar por qué no, eh, digamos en cuanto a jugabilidad, que le dan bastante más gracia, está, está muy bien, ¿eh? es, un, es una pasada, es, evidentemente es un shooter, o sea, con todo lo que eso conlleva, a, a veces, bueno, a veces, muchas veces se convierte en un ballet hell, que es la de Dios es Cristo, pero mola, a mí me ha gustado mucho, de los mejores que he jugado últimamente en, en estas versiones. A mí me ha gustado más que el Retard Final 2, para que te hagas una idea, Marcos. Y Joder, a mí, y a mí me, sí. me, me, ya sabes que me gustan los Se mucho decir, ¿eh? Para mí, para <laughs> mí sí, ¿eh? Me, de hecho me ha sorprendido. Eh, a ver, de Tsushima ya he hablado, es eh, muy recomendable, me parece que es un poco. <coughs> a ver, un poco no, un saca cuartos, pero para mí la expansión merece la pena. Y lo dice alguien que normalmente las expansiones me la bufan, ¡pum! de una manera tremenda. Pero en este caso. <laughs> muy bien, excepto que es un juego pues como spider-man de los pocos sandbox que me gustan, que de hecho cuando yo pienso que no me gustan los sandbox pienso en spider-man pienso en sushi medio no, no es que no me gustan los sandbox, o, o por ejemplo prisas de guayas no malos, que, pff, que me, con los que me aburro, y en lo del viaje rápido bueno, 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 para mí es un, game sí, sí, es, un, escándalo. Es, un es un game changer o sea, para los sandbox, para gente como, como yo si los meten, a ver, si los incorporan para mí es un game changer, es que lo cambia todo Sinceramente, o sea, es cambia mucho. ¿Y Sergio, la, la expansión al final, en cuánto se queda de, de tiempo, más o a, menos? A ver, aquí sí que he hecho alguna que otra misión secundaria porque es superior a mí. Y bueno, cositas bueno, he hecho bastantes. Pero vamos, sí. no me ha durado más de. ocho Soy malo calculando, ¿eh? Cuando no estoy pendiente. Pero yo diría que entre 8 o 9 horas, una cosa así. Sí, por También ahí en el chat cierto, lo, lo han dicho, de unas 9 horas. Para mí, 8 o 9 horas. Como el primer... Pero a mí. Primera. Sí, para a mí no me, y también digo que no, no es por vacilar, pero vamos, como lo tenía súper potenciado, porque te puedes pasar la partida y tal. Yo claro. creo que no me, han, no me han matado, creo que me mataron una vez y por por gilipollas, básicamente, porque no me acordaba de cómo se curaba, o alguna cosa así. Y ya está. O sea, no se juega bien. Pero yo bueno. lo puse. Yo el, el, el original me lo puse en difícil directamente. Y me, uh -huh. me, ha, me han follado muchas veces, pero a bueno, ver, me da un rollo antes... un poco desafío que me mola. Yo antes era como tú, yo creo que lo he explicado una vez. Yo, antes, yo siempre jugaba los juegos en difíciles hasta que yo Perfect Dark en Nintendo 64, que le jugué también difícil porque no sé si, bueno, no sé si os acordáis o lo jugasteis y demás, que cada, en cada nivel de dificultad adicional te habilitaban un nivel extra, entonces si querías ver los tres, tenías, bueno, creo sí, creo que eran tres, tenías que jugar en el, en el máximo. Y luego sí. me arrepentí, porque yo creo que ese juego... Dije, pensé, yo creo que lo hubiera disfrutado más en el nivel de dificultad medio que en el difícil, porque era a veces te hacían unas trampazas de la hostia. Y a partir de ahí, de ahí dije, a tomar por culo, juego de nivel, y normal. Y si me dura más, más, me dura menos, menos. Y ya está. Y ya estaría. Y ya estaría. Así que eso. Yo me pasa. Me pasa como a ti. Yo cuando. Cuando juego personalmente por, por ocio, por mi casa y eso, sí que me los intento poner en difícil, pero si es por tema de curro eso, a nivel medio, normal y, y fuera. Yo, ya está. yo para analizarlo hago siempre es normal, porque me parece que es como normalmente sí. la gente juega. Yo, yo creo. <laughs> o sea, es, es por, por ese tema. Pero bueno. O sea, a mí con el eh... lo que me pasa es que, por ejemplo, Mario y, y algún colega más lo había jugado antes que, que yo lo empezara. Y pues habiendo. Que me molan esos juegos y tal, me dijo, jódatelo en, en difícil que cambia, que cambia un poco la cosa. Uh -huh. Que es menos, menos paseo y es un poco más exigente. Sí, Así a ver, que... es, es una mera cuestión de tiempo, también te digo. Y de Sí, eso disfrute, ya te digo, yo dije, vea, para qué, no, no me no merece la pena. Pero bueno. También es verdad que, que todavía no me lo he acabado el Sushima. <laughs> pero <risa> vale, tío, a lo mejor o... si lo hubiera puesto en normal me lo hubiera terminado. Pues posiblemente, pues, pues, ¿Eh? so, ¿qué te parece? Gole, gole las gaunas? la o sea, gaunas? Estoy a con... punto de acabarme el Code Vein y el Sushima lo tengo a medias. Es Soy que eres medio, es que eres es que eres medio gilipollas. Ball, Soy gilipollas. No, medio no. <laughs> Total. Soy gilipollas entero. Madre en fin. mía, tío. Pero bueno, y termino con la demo de WarioWare Get It Together de, de, de Switch. Que para que no lo sepa es una saga que a mí me encanta. Siempre lo hemos, lo hemos comentado aquí en algún programa, ¿no? Que tiene el diseño de, de niveles Vamos <coughs> Si es que una, ya podrían una aprender en sí, diseño de varios de los de Tose y de los de Ubi. Yo creo que podrían aprender un poquito. De cómo se diseñan, <laughs> Así por ejemplo, ¿no? y los de The lo de de Ascent. Se podría hacer ahí una clasecita no, no. con los de The Ascent, con los de Tose. Sí, Así se hace un ahí. juego para que no te haga falta darle al botón de para dónde coño voy ahora, sí, que sí. Te lo ponga ahí. Que si te, que si te des cuenta, te vaya dirigiendo. Eso es lo que Correcto, le falta. y lo que, se, lo que esperaba de él, o sea, pues. Los minijuegos que hay, que evidentemente está muy capado, es una demo y tal, pero me parece que es muy bueno. O sea, yo cuando salga el juego este le voy, a, le voy a jugar a muerte y con mi sobrino más. Que de hecho no la bajamos, pero no me dio tiempo, no tiempo a jugar con él. Juego yo solo y, y muy bien. Y oye, hasta aquí, yo creo que hemos debido debatir un récord de a qué estamos jugando. Sin ninguna me consta, duda, me consta que control está hasta el nabo, lo digo así, claro, hasta el nabo debe estar. Como la España, estoy, estoy hasta yo. Así que nada, oye, sin perder tiempo, Steam Deck. Venga. Es cierto que es algo que se mostró hace ya un tiempo, pero yo creo que es lo suficientemente importante como para destacarlo y hablar de, de ello. Eh, Lazarín, empiezo por ti, por temas evidentes, hardware y cacharreo. ¿Cómo lo ves? A mí, a mí esos cacharritos me flipan, me, me ha encantado. Me jode que, que el concepto ese que ya comenté hace tiempo de joder Sony hace una Playstation portátil con, con pues eso con un Ryzen y tal, con, con un soft ¿Eh? Ryzen medio potente que va a poder mover juegos de Playstation 4 a 720p sin despeinarse mucho, pues se lo han pisado ya, esta gente le ha pisado la idea esa y, y me parece muy guay, me pregunta que si la he reservado, no, no, no la he reservado tío, soy un Yo soy pobre. Yo llevo dos años sin, sin conciertos, tío, estoy pelado. <laughs> no, no, me, a mí me, me flipa mucho, me preocupa un poco el sistema de control. Lo de los trackpads, esos táctiles, me parece una mierda. Pero claro, es que es, es que es un <laughs> PC. Al fin y al cabo, si quieres jugar a juegos de PC necesitas. Que hacer algo, necesitas tío. ese rollo. Sí. Pero, pero bueno, me mola el, el mamotretismo y, y que sea un PC que vas a poder emular y jugar un poco a, a todo. O sea, que coño, que puedes jugar a GTA V que decían a. 30 o 60 frames o algo así uh -huh. o sea que es un cacharro potente y el precio es acojonante o sea, no se me ocurre un cacharro mejor ahora mismo o sea, me parece, me parece un espectáculo y eso que no soy jugador de PC pero, uh -huh. pero me parece la leche Correcto Aureal uh -huh. Yo no soy tan entusiasta <risa> pero... <risa> <risa> Es una buena manera, es una no buena me... manera de, de definirlo Entonces, sí, No, sé, no no, no, es simplemente porque es un tipo de producto que, que no es para mí, es un, un precio prohibitivo, que sí, que luego a lo mejor baja y eso, y, y bueno, ya hablamos de, a, a título personal hablamos de la resolución y esto, a mí me parece que se queda un poquito corta pero, pero, bueno, la, pero es, no es que lo de la, que... me da igual, lo de la pantalla no sí, digo sí. ya a 720p, que pasa que todas las portátiles están, no, no pueden ir a más, los sí, móviles no, sí les, a les ver, es que cortos, el eh, no. problema es que sí puedes más, pero un móvil lo mantienes encendido al día sí, sí. mucho un par de horas. Me da, me da igual, invéntate igual, que sea. O sea, no puede, 720p no, pero es que a 1080 sí. ya simplemente a 1080p, o sea, el nivel la resolución que le pides ya a la GPU es mayor. La batería, entre sí. la resolución de la pantalla, lo que consume la GPU y la CPU eh, poniendo más resolución, esa batería en 15 minutos te la has ventilado. Es que no, o sea, tienen que buscar el equilibrio, ¿sí? O sea, tú puedes hacer portátil con le una portátil que metan como un i9, metan RTX y su puta madre. Que le metan Pero otra modos, cosa es tío, que tenga autonomía. Que le metan modos, tío, y que puedas elegir. A mí no me convencí con esa mierda. Lo digo así, ya, claro. para que luego llegue uno y diga la portátil de Valve le dura 20 minutos la batería. Hay titular. O, como claro, si pongo la calidad en ultra sí. y no sé qué, pues me pasa esto. Pues claro, pero. O que salga. No Lázaro, no te preocupes que eso bien. solo lo van a decir si la consola. Eso es verdad. Eso es verdad. Es Verdad, tío. El, el... Adiós. <laughs> Eso es ahí, máquinas... tiene, tiene mucha razón, Marcos, tío. O sea, hay, un, hay una campaña un poco máquinas... extrema con ese tema, pero bueno, no lo vamos sí, a bueno, tocar ya sabemos mucho. lo que es, está un poco absurdo sí, eso es sí, sí. sí. correcto. Sí. Eh, a ver, Marcos, ¿copias de ella? Pues a ver, yo, yo creo que soy el, el, lo contrario a usuario de PC sí en todos los aspectos. Entonces, creo, a ver, a ver, reconozco que joder, para quien tiene mucho de juego portátil que ya juegue con Switch y. Y que le mole que tenga una biblioteca de Steam potente y que, uh -huh. y que sea un usuario de PC joder recalcitrante como dice Control. <laughs> yo creo que yo creo que está cojonudo. A mí me parece lo que dice Boreal que es un paso atrás en el tiempo. O sea, eh, eh, sí, es que eh, yo no quiero jugar a, no quiero jugar nunca más ni a 720 ni a 800 ni en pantalla portátil claro. ni ninguna. Correcto. O sea, si, si me he comprado ya la Series X y Play 5 es que no quiero volver a jugar eh, a juegos actuales, por supuesto, uh -huh. con esas resoluciones. ¿Que te pilla de vacaciones? Sí, pues a lo mejor, sí, pero a lo mejor juegas, tiras otros juegos que no requieren esa potencia uh -huh. o que no tienen el, el downgrade gráfico ese que te dices tú. Bueno, estoy jugando aquí, pero porque no tengo más remedio. Sí, a, ¿A qué ver. precio? no? Uh -huh. Claro, entonces eh, yo creo que, joder, que es volver atrás en el tiempo. Es, es meterte en unas resoluciones, en unas limitaciones. De hace, de hace años, porque tiene una potencia similar a Play 4, ¿no? Más o menos, porque tiene menos teraflops, pero tiene. Andará, andará por ahí, sí. Eso dice. Sí, por claro. Ahí. No sé, eh, pero como cacharro parece la leche, o sea, lo ves, incluso a mí que no me mola PC, uh -huh. es atractivo, o sea, dices, hostia, pues mola. No sé qué tipo de juego jugaría yo si tuviera eso, si me lo regalara a alguien, uh -huh. porque yo no me lo voy a comprar. A ver si cae, ¿no? Pero... <laughs> no, no, ah, no creo, no creo. Sí es que hay, tengo muchas cosas en las que jugar no, si encima tuviera tuviera que dedicar tiempo a algo exclusivo de Steam o lo que sea, ya me volvería loco tío a ver, hay, una, hay, un, hay un detalle con respecto a eso que, que es lo que comenté yo cuando se anunció en el grupo de, de Whatsapp de en Rojo, que, que fue o sea, no es difícil vaticinar que no va a ser un super ventas y que a lo mejor se da una hostia como el Steam Deck y todo eso entonces, como no bueno, me lo voy a pillar ahora pero ya cuando ya no, cuando no se fabrique y la tengan que liquidar <laughs> Pues me la pillo por cien pavos o algo de eso. Que, que no es difícil pensar que pueda ocurrir. Otra cosa es que queramos. Pero. No sé, ¿eh? No lo hagas. O sea, no tiene ningún sentido. Eso está claro. Pero no sé, no sé. A mí me, a mí me flipa el cacharro y ojalá que, que, que vendan la hostia, pero no va a pasar. Yo <laughs> creo que si fabrican las justas y con cabeza van a tener. No van a tener problemas tampoco. Yo creo que tiene mercado. Lo que, fíjate, yo, yo estoy un poco con poco con marcos o sea, un poco de con un poco de todos a ver por un lado yo no soy pecero pero precisamente por no ser pecero y no soy pecero por lo que he dicho mil veces o a sea, eso de pasar mil mil horas delante del ordenador y luego ponerte a jugar delante del pc me da mucha pereza eso por un lado sí. cambiar cada dos por tres de gráfica porque si no tal las resoluciones los yo quiero jugar la consola como siempre ya está pero sí. una, una vez dicho eso precisamente esta consola me atrae más por eso porque al fin y al cabo, al cabo, en un principio, tú juegas ahí y tal, como por, sobre todo en portátil. Me interesa más en, en este caso el tema portátil que el tema, digamos, PC, por así decirlo. PC adaptable a la tele, ¿no? Eh, me llama bastante la atención. De hecho, estuve a punto de reservarla. Pero luego dije, mm, hay una cosa que me echa mucho para atrás y es que, igual que tú sabes que cualquier consola, o sea, evidentemente de, de Switch al, al resto, tú sabes que los juegos van a, van a caer, por así decirlo, y van a estar optimizados para esa consola. Mi... ¿Cómo decirlo? Mi duda y mi miedo es. En, el juego, en el PC, rarísimo es el juego de PC que sale optimizado para PC. Lo normal es que te metan a Casco por venga, necesitas estas especificaciones, esto mínimo tal y cual, y luego búscate la vida. Y si te va mal, pues te jodes. ¿Qué pasa? Que claro, los peceros, supongo que están acostumbrados a los peceros, peceros, a tener, pues eso, eh, los equipos de la hostia se gastan pasta de la hostia y juegan como Dios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esta consola no sé cuánto tiempo o sea es que yo creo que se puede quedar obsoleta muy rápidamente o sea si no la si no cuidan y no piensan los desarrolladores en desarrollar para Steam Deck aunque sea PC no sé si me explico es que cuánto te por claro cuánto te puede durar y qué pasa que vas a, estar, va a ser como tipo iPhone que vas a tener que estar comprándote un modelo diferente cada año o dos años no, como, hombre, como muchísimo siempre y cuando quieras jugar cuidado, a la máxima eh. calidad lógicamente sí pero eso claro, es pero, pasando toda claro. la vida pero, yo, a Pero... Ver, yo, tengo un, yo, yo tengo un PC que es un i5 con, con una tarjeta de hace la tira y en juegos actuales hay muchos a los que no puedo jugar. <laughs> Eso es verdad. Claro. Pero uh -huh. hay otros muchos que, que se defienden perfectamente y es un procesador de hace ocho años. Pero sea, Lázaro, aquí, claro. por ejemplo, ¿cómo ves un Cyberpunk? Uf. Pues complicado. O sea, ya lo hemos dicho, si en Play 4 no funciona pues aquí tampoco. Me refiero ya a parcheado y arreglado. No, 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 a ver, yo lo que, que yo lo que acaban de decir en, en, en el chat, que Valve nunca ha dado un soporte como Dios manda a su hardware. Yo creo mm -hmm. que esa es la clave. O sea, si tú haces un poco, yo qué sé, le pones una, una serie de condiciones a los títulos que vayan a Steam, que bueno que tengan un modo, un modo Steam Deck, que Eso, que eh. pues tengan las fuentes más grandes, o que tenga que esté optimizado para, para, la, para el SOC mm -hmm. que lleva, eh, pues a lo mejor funciona otra cosa es que digan ¿no? tienes ahí esto que funciona como un PC de estas características claro, eso, ahí eso es, y ya váyate es, tú eso es a eso, es lo que me eso claro eso es como preocuparse un poco de cómo se queda el juego en series S no podría ser, ser lo que pasa sí. que lo que pasa es que en series S la, yo, pero a ver pero en series S es un protocolo que lo tienen que cumplir en este caso o sea, se hace en este mm. caso yo no tengo nada claro que se vaya a hacer pero vamos nada eso, claro este es hace, no lo tengo nada claro a lo mejor de inicio sí se esfuerzan y luego lo dejan un poquito… Claro, no es que incluso los nuevos lanzamientos que salgan, que por prestaciones pienses que más o menos lo vayan a mover, claro, es que pero vaya... no estén con un mínimo de optimización lo que vayan sacando, pues se te queda una cara de decir «Bueno, pues tiro de la librería que tengo, pero me gustaría jugar a esto nuevo que, claro. que han lanzado ahora mismo». A mí hombre, me llama la atención, para cacharrear con los juegos indies que muchas veces salen en PC bastante sí, antes que en consola, sí. ¿Y para qué lo voy a negar? Por todo el tema de emulación. Que por ahí te lo están diciendo en la chat Es que también. a nivel, a nivel vamos, de emulación que, tiene que ser una, es una locura. Claro. Es que cuidado. O sea, de hecho, es lo que más me llama la atención Es por el tema de emulación. O sea, si va bien y es factible, o sea, no, no da mucho. Cuidado, eh. Cuidado que por 400 y pico que emula la de Dios, por lo que sé, emula bien bastante, bastante más A ver, eh, por lo que se sabe de, de la capacidad de hardware que tiene. Hace eh, dos generaciones para atrás. Seguramente puede emular Nintendo Switch sin mucho problema. Y yo creo que, que Play 3, así, ¿eh? 360, posiblemente. Play 3 es complicado. 360 por... es muy complicado porque todavía está muy verde el tema de la emulación. Uh -huh. Pero emular, en cuenta... emular una claro. consola que está ahora mismo en la calle, aparte de jugar a todo lo que hay en PC, ¿podré emular una consola que es como superventas? Hostia, cuidado. Cuidado con eso. ¿eh? Y gratis. Que los juegos te los descargas por la patilla, vamos. Sí, Ahí en cuenta es más que esa es una baza gorda. Ten en sí, cuenta no que, creo que, que, creo. que Cuidado, te puede hacer el Gastetan el Clan de Play 5. O sea, que hay que, hay que decir, macho. Cuidado. caso eso vamos luego. eso vamos luego. A sí, vamos luego. luego. Vaya, pero vaya, Maravilla vaya, de declaraciones, tío. En fin, pues eso, que sí, pero la Steam de que está, sí, pero no, ¿no? O sea, que hay que verla, básicamente, No resumen. Yo la quiero. Yo la quiero. A mí me sí, gusta. yo la quiero, pero no. no tengo eh. el dinero, pero. Vale, ya ya sabemos. No, no pero, pero que, a ver, que así un poco a lo, lo bruto y como lo comentamos aquel día, da la sensación de que va a ser una cosa muy guay, que va a molar mucho, pero no se va a vender y acabarán liquidándola. Porque, bueno. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Yo soy un super fan de las portátiles y a mí estas cosas me yo encantan. También. Yo pero también. ya veremos. Hay dudas. Bueno, oye, vamos con. ...con Tencent ¿no? que ha comprado... <laughs> ...ha comprado otro más... ...ha sacado mil millones de dólares así... ...pues que tenía por ahí... ...y ha comprado Sumo Digital... ...cuidado eh... ...que a mí me parece un estudio... ...bastante... ...bastante potente... ...yo creo que lo he dicho en algún programa... ...como sigan así las cosas... ...de aquí a... ...no digo... ...tantos años... ...de aquí cuatro o cinco años... ...van a quedar las tres compañías grandes... ...y ya a tomar por culo eh... O sea, ...no sé cómo lo veis... ...a ver Marcos... ...¿cómo ves el tema?... ¿Tiene dinerito ahí o okay? qué? Pues eh, es que es lo de siempre, depende de cómo te dejen trabajar esas compañías. Luego, si vas a tener libertad, si vas a poder seguir haciendo uh -huh. tus temas con Sony, Microsoft y demás, porque Sumo. Sumo sí. tiene, hizo el Crackdown 3, ha hecho el Sackboy, últimamente. Sí, 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 ha sí. hecho también, es verdad que te da una de y una de arena, porque también te hace el, sí. el Outlaws este, el Hood, Outlaws and Legends Por, este. Sí, sí. Es un poco es que ese, extraño. se me he quedado con la ganas de probarlo. ¿eh? Sí, pero a mí me parece que es un muy buen estudio, ¿eh? lo digo de verdad. Sí, sí no, siempre no, lo ha es sido. sido es estudio y, joder, lleva, es que lleva mucho tiempo haciendo grandes juegos. Me bajo con alguna castañita y loca, tal. Pero mientras le dejen la libertad que tenía antes, eh, no hay por qué preocuparse. Otra cosa es qué sucede, como con lo de electrónicas y con Todo depende sí. de cómo va, qué va a seguir haciendo con masters qué, qué le va a dejar hacer si le va a encargar los Need for Speed y le va a dejar de hacer el tal... Sí. O sea, depende un poco de, de los encargos de Tencent y, del, y de dónde quiera sacar el dinero. Si les pone a hacer Battle Royale, o les pone a hacer multis, o les pone a hacer cosas de otro tipo, que a lo mejor no es lo que destacan o lo que espera a gran parte de su público de, sí. o de admiradores uh -huh. del estudio. O sea, depende un poco de la libertad que le puedan dejar. Porque yo, por ejemplo, con el, el Subway he disfrutado como... Y hey, yo... Como con poco juego de plataformas había hecho. Sí, sí, sí. Yo igual, ¿eh? No, lo, lo Todo el mundo que lo ha jugado lo tiene claro. Sí, sí. sí. Lo, 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 lo confieso. No sé. Yo insisto, a mí me empieza a dar cierto miedo porque veo un control ya total y absoluto de las grandes. Y que además parece que sacan, o sea, que no tienen problemas en sacar mil, siete mil, los millones que hagan falta. O sea, que sí, no sí. hay problema en eso. Entonces, es un poquito, a mí me da un poquito de miedo, ¿eh? Porque claro, como si sí sigan así las cosas, van a ser cuatro multinacionales y, y, a, y a tirar. Pero bueno, ojo, eso Tencent, pero luego Focus, que se ha hablado muy poco de esto, de hecho lo he tenido que buscar, por dicho, joder, es que no ha hablado casi nadie de esto, que han comprado Dotemu. O sea, que además Dotemu, por, en un principio, por unos 40 millones, una cosa así, un poquito menos, se han hecho con el tres cuartos más o menos de, 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 la, de, de las acciones. Y a mí me parece que Dotemu es de lo mejor. Vamos, si tengo que comprar ahora mismo un estudio, Dotemu estaría entre los 5 o 10, pero. Eso fijo. Es una maravilla, hombre. Es una auténtica es una barbaridad. Maravilla. Sí. No, 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 sé, no sé cómo lo veis, tres cuartos lo mismo, ¿no, Lázaro? Si les, sí, dan, me... si les dejan bien, ¿no? A ver, en, en el caso de, de Focus, a mí me parece guay porque, porque es como una compañía pequeñita, y medio indie, ¿Sí? que bueno. se está esforzando por hacer cositas un poco diferentes y por, y por dar sí. calidad sin llegar a un rollo triple A. Sí. Se, se está esforzando ahí mucho y me, a mí me parece, me parece guay. En el otro caso es un poco. Tenemos la pasta, no tenemos el talento, vamos a tirar de aquí. Uh -huh, porque sí. todos sabemos que los desarrollos chinos no, no han triunfado. Pero bueno, luego de, mo de, momento. Sí, de, momento. de momento, de momento. El Hunters Arena es lo único que mola, tío. <risa> <risa> Qué <risa> sinvergüenza, macho. Es verdad. Que lo, verdad. De Dotemu, lo de Otemu me parece me parece muy guay porque, porque me caen bien tanto Dotemu como Focus. Me parece, me parece una compañía pequeñita, entre comillas, ¿Sí? que se esfuerza ahí para hacer las cosas bien. Así que me parece una buena alianza esa. Es igual. Y además yo creo que los de Focus tienen las suficientes luces como para dejar a Dotemo hacer lo que, pues, lo que sabe hacer, básicamente. Sí, o a sea, que no le sí. van a poner, ponte a hacer un juego de lucha en 3D. Me parece, pero es que no se hacer eso. O sea, no es <laughs> empezar. Se o sea, Básicamente. No sé. sí no, Yo creo que eh, opino, opino como Lázaro. Eh, Focus lo que... Lo que va haciendo me gusta. Hay juegos que encajan más con mi estilo, otros que no, uh -huh. pero me gusta que, que van lanzando propuestas interesantes. Lo, o sea, Plague Tale, Necromunda, que bueno, que gustará más o menos, pero es un poquito. ¿Sí? Aunque sean parecido a Doom, es una, un estilo distinto, algo que. Son refrescantes los juegos que, que van lanzando. Correcto. Les van mejor, les van peor, pero. Son. La compañía que hasta ahora siempre me ha despertado interés. Sí, o sea que creo, y, y pienso también que le van a dar mangancha a, a Dotemu. Joder, ¿Alcos? Sí, es, a ver, es que el focus de esas que te cae bien. Yo, joder, con el Plague Tail, con el Griffhall y. Eso es como te gusta, ¿eh? El vampire. El vampire, esos juegos eh, sí. es que son, a ver, son muy, muy normaletes a nivel técnico y tal, pero tienen unos argumentos muy chulos y, y se salen de lo normal, no son excesivamente largos tampoco. Son sí, sí, juegos sí. así como, como amigables. Y hombre, yo creo que, fíjate, incluso Sumo veo que hace juegos con calidad, pero no tiene un rumbo marcado realmente. Correcto. Pero mm. Dotemu sí lo tiene marcado. O sea, muy Dotemu marcado. Lo que hace, lo hace muy bien y prácticamente nadie le supera. Ni le, ni es ni que les para se... mí son los mejores ¿verdad? con mucha diferencia. O sea, me, me, se me viene oh. a la cabeza estudios como Arc System Wars, por ejemplo, que muy bien, pero están más encasillados claro. todavía. Eh, Wayforward, yo creo que a Wayforward le ha, le ha pasado por, por la derecha hace ya bastante tiempo, pero sí, vamos, yo duda. ahora mismo me parece que son los mejores haciendo pues, ese tipo de desarrollos. Sí, 2 sí. muy bonitos, muy tal, muy alocados, muy vistosos. Sí. No sé, yo sí. creo que son muy, muy buenos en eso. Entonces, sumo, no, sumo, sí, sumo, yo creo que necesita un, como un camino, ¿no? O un, o un destino, o un, uh -huh. un estilo o algo así, porque es que saltar de un juego a otro no tiene nada que ver. O sea, pues, un juego de coches, un juego de, de mundo abierto, un juego de plataformas. Hace lo que sea y lo hacen muy bien sí. o sea, a lo mejor no tienen no tienen no tienen una trayectoria definida pero Dotemu entonces yo creo que el focus de Dotemu yo creo que ahí se va ese vino va a funcionar bien van a seguir sí. igual Sí, yo creo que van a ser igual, efectivamente. Consumo tengo más dudas, pero yo creo que Ten tampoco que me da mucha mano. Yo creo que pff, le da bastante igual. Sí, Tencent todo lo que todo lo que he adquirido o ha adquirido gran parte o tal, lo he dejado sí. trabajar sí, sí, igual, ¿no? Como si no pasara. Bueno, yo, yo pongo la pasta, me quedo Por... la pasta que vaya sacando y, y hacer vuestras cositas. Sí, ya tirar. Oye, sí. hablando, hablando de cosas de comprar y vender y no sé qué. Habéis habéis leído la última, ¿no? Hace escasas horas. Nuestro amigo nuestro amigo no, sí. Orange Face Toshihiro Nagoshi que ha hecho sí. que al parecer se va a Netis. ¿Ah, sí? Sí, los chinorris de Netis le han dado ahí la pasta, <laughs> ese es el fichaje del año y no el de Mbappé, tío. Parece Joder, casi casi confirmado, ¿eh? Que se ¿Ah, va sí? de Sega a Netis. Ya ya. ¿Hacer Eso le han cogido, han dicho. ¿tú ¿Cuánto que dinero queréis? No, no, yo, el dinero, no. Bueno, te pagamos aquí un tratamiento en Corporación <laughs> de Estética. Le damos un bono. Todo el bono que quiera. el bono para. Todo el votos que quiera, gratis. ¿Cómo se llaman las, el, las el cadenas? Bono el bono ¿eh? ¿Cómo se llaman las, las cadenas aquellas de, de, de ultravioleta que se empezaron a abrir una franquicia que había? ¿Cómo era, tío? San, no sé qué. Bueno, no sé, una mierda de esas que le, le han dado un bono sí. anual ahí. A cambio bueno, de. Más que, anual, más que anual diario. De por vida. Sí, Menos mal que dejó hecho el Lord eh Si no. Sí, sí, sí. <laughs> vuelta, vuelta y vuelta, ¿eh? Joder, no, macho. Bueno, joder. Madre mía, macho. Tostairo sí. o Naoshi, tío. Bueno, bueno. <laughs> Tostairo. Bueno, para Tostada, la que nos están dando eh, que no sé cómo decirlo. Los de Abandon. Eh, yo hacía claro. muchos años que no veía una situación similar y algo que me diera tanto asco como el que me está dando lo de, lo de Avalon en general. O sea, es, es de verdad, nos parece ya repulsivo. Y que ya directamente el juego ya os da, os da igual. O sea, ya el juego me da igual que sea bueno o malo. Que esté Kojima, Kojimo, cojomo. Es que me, me importa tres cojones. O sea, ojalá Mira. se hundan, pero además es que le siguen el juego. Sí. O sea, es una tomadura de pelo. Es que, sí, tío. Sergio, aquí, aquí hay dos temas. Eh, mira, yo, yo que soy muy flipa de, de las cosas de estas bizarras de conspiraciones. Y eso, <laughs> te Mírame, te así un poco en la penumbra que... soy yo, eh, mira ahí. Un poco, sí. eh. Joder. <laughs> eh, tú vas a encontrar pruebas si quieres, porque te las imaginas. Es decir, eh, cualquier teoría que se te pase por la cabeza vas a encontrar evidencias que, que la apoyen. Claro. Y bueno. Es que eso, pues vale, la gente se ha con esto, pero lo que, lo que no tiene un pase es que el, los Blue Box estos, están capitalizando todo esto. Sí, sí, sí. Es decir, son ellos los que han cebado toda esta controversia, todo este misterio, y ya han llegado a unos niveles que, que son de, denunciables sí, 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 o sea, sí. lo de la aplicación. Es que eso es una aberración, o sea tal cual lo digo, es sí, una aberración. Sí, sí, con todas las letras. Uh, que, y encima tenían la desfachatez de decir: No, no, ha sido problemas técnicos. Problemas técnicos que llevas dos meses preparando esto para enchufar un vídeo. Pero eres un sinvergüenza Pero... y te mereces que, que, te, que te tiren al pilón o algo así. <laughs> Vamos, Es un que, horror. Eh, que te pongan una cruz como en los chicos del o sea, yo, o algo yo, desde así. que vi el, <laughs> el, <desde risa> que vi el, el primer tráiler aquel, con el cuidado ese de la, del, de la fogata, Valer, que, era... para, que hay que recordarlo, que era imagen. Real, mal hecho y como... Bueno, no lo decirlo? sé. O sea, o, sea, o sea, yo tengo la sensación de que era, eran eh, pues escaneos de estos de Quixel, Megascans. O sea, eran, sí. era, era rollo realista porque eran eh, fotos, eran texturas pues que eran realistas eh, Que era un timo, o sea, un timo como realista. Era, o sea, timo era, realista. Era, era, efectivamente, era el timotei. O sea, era sí. un timazo. <laughs> era alguien que no tiene ni idea de juegos, ve eso y dice, hostia, qué realismo. Correcto. Que hay siete árboles con una textura de una foto de un árbol. Claro. Y ya te lo has comido o sea, y, pero y que ya hacían los árboles que el, que el viento que pare... no lo movía las sí, ramas sí. Que a la vez eran, cada uno hacía una cosa sí. parecía era el retiro parecía en un, un montón día. de muñecos que sí, que sí. muñecos de esos que, que se mueven así con el, con el aire pero llegas al final de la demo y ves el, el, la fogata esa de mierda tío sí, sí. con el humo de mierda ese y dices sí. de aquí no puede salir nada bueno o sea es que esto es una pero puta mierda es que asumir... Que esto va a ser todo lo que hay y el, el teaser ese es vergonzoso. Cachacado. Que sale un pie o algo así, saliendo con una puerta. siguen. 10 segundos, diez segundos. Diez segundos jugando 10... con, con esto, que siguen porque le han puesto una chaqueta como la de James Sunderland en Silent Hill 2, ya. y te dirán, no, no, es Es verdad, ¿eh? pues, del, así es sin Sin vergüenza, cabrones. Correcto. No, pero eh, si, lo, si lo pensáis, ha sacado a la gente a colación, porque ya está hasta las narices. Y este es el modus operandi de la compañía. que Tienen antes otros proyectos que y, eh, no, no hemos podido sacar el teaser, ha habido problemas. Que son uno, unos estafadores de toda regla. Porque se ha molestado, <laughs> se ha molestado. Porque sí, 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 se, se, molestado, sí. se, ha, se ha molestado. Es que manda huevos, encima se molesta. Ah, bueno, Marco, a ti, luego, luego <laughs> seguimos. A ver, ¿qué te parece? A mí, a mí más que enfadarme me, me da un poco de pena, tío, porque no sé. Si realmente tienes un plan y te falla la primera, escóndete hasta que realmente tengas el plan hecho. Sí. Ya está. Si quieres poner algún tweet ahí con alguna cosita o tal de vez en cuando, pero de pronto te meten la aplicación esta con el teaser de 10 segundos ese. Sí. De, de mierda y siete ocho casillas en negro ahí dices tú, pero ¿qué pasa aquí? O sea, no sé, yo o creo cual, que lo que ha pasado eso. No, no, que, que perdona que te interrumpa, pero uh -huh. es que simplemente que, que han dicho que había que había ganado tracción el tema y, y han dicho esta es la nuestra. Vamos a cebar los rumores y vamos a hacernos los misteriosos. Correcto, sí, pero, 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 porque eso... les, pero que les interesa. pero es así. Pues claro, eso. pero es que piensan, piensan que en este mundo de redes sociales y de tal eso les puede funcionar. Lo que pasa es que eso te funciona cuando lo haces bien o cuando tienes algo detrás que, que genera expectación o que tiene algo de calidad. Pero si lo que haces sí. es dar tumbos y que si no funciona, que si... El, este domingo no, que no, el domingo por la noche se has estropeado, dices tú, pero no sé. Entonces, a la segunda o tercera edad te cansas y le dices, bueno, pues ya en algún momento que lo hagan, lo veo y a ver qué es, pero te quitan las ganas y, y da la sensación de que, de que va a ser absurdo y que, no, y que no va a merecer la pena. La sensación con la que, con la que yo creo que han dejado ca, casi todo el mundo, no sé. Sí, sí, es que Parece tiene pinta. como de una ser, pérdida de tiempo sí, sí de ser basura. O sea, tiene pinta de ser de auténtica basura, auténtica, pues sí, eso, o sea, claro. ponzoña, pero, pero clarísimamente. Lo que yo no entiendo es como, por ejemplo, Sony le dio bastante cuerda. Es que es una cosa, es que para mí eso es, in, es, es incomprensible. O sea, es para O sea, ya. llegan, con, que a mí me pareció bien, con sus santos huevos y dicen Cyberpunk está roto, lo quito del Store. O sea, cojo y quito ciberpunk de la Store, que a mí me pareció, pues bien, coño, cojo y si lo haces, hasta que sea. Sí. Hasta que sea jugable, vale, coges y lo quitas. Y en este caso le bailas un poco el agua o no haces nada, miras hacia otro lado, pero no está viendo lo que está haciendo esta gente. Que ya es una no. toma, eso es que mamá, me parece acojonante. O sea, y venga, que, que y, venga el... de Kojima, y venga a chupar de Kojime, venga a chupar de Salen y venga a intentar es... chupar de cualquier cosa. Eso es asqueroso. O sea, asqueroso. No se merecen, o sea, no doy nada, no nada haberle dejado crear la aplicación esa para. Eso es. Cosas, ¿no? Eso, eso, eso es. 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 que incluso. Hasta que no tengáis algo de el... y el... que se pueda ver ¿no? o lo que sea. Sí, sí. sí. Sí, sí, Ese es el único misterio que merece la pena de toda, sí. de toda esta basura. <laughs> lo único que tiene un poco de interés. Correcto. Sí, sí, sí. El resto... es que... Y luego lo de, lo de lo de hacerse el ofendido y todo eso tampoco ayuda. O sea, es como, a ver, tío, si es que lo que has hecho hasta ahora y antes, que dejar, ¿no? Hay proyectos que hicieron que la gente invirtió sí, que no, sí, sí, sí. no salieron y que ahora sí el juego le va a salir gratis a esa gente, no sé qué. Bueno, y si esas personas no tienen, ya no juegan o, o no eso tienen es. esa consola o lo que sea, ¿qué, qué les vas a dar? O sea, hay un. Nada, si es que no tienen nada. Es pues una galleta, ¿Eh? Entonces... es lo mejor que te pueden dar. Vamos, es que es una cosa bastante complicada. Vendieron la moto, no sé de qué forma vendieron la moto para que Sony habilitara ese tipo de, de aplicación. Y no sé, o. Es que eso no puede ser. O sea, no sé lo, por lo dónde la... van a salir. No sé por dónde van a salir. Es una cosa que no. Pues por una auténtica basura. O sea, es que no, no hay que darle más vueltas al asunto. Pero a mí me parece ya un poquito sonrojante, sobre todo la, que, la traca final, la que organizaron. No es que problema de última hora, no es que tal. Es que te meten el vídeo ese de Twitter asqueroso. O sea, pero, pero ¿cómo puede ser tan bueno. sinvergüenza? Es que en otras condiciones, si hubiera sido una compañía medianamente tal, yo creo que estarían ahora mismo, no sé cómo decirla, le estarían cayendo hostias, pero más, muchísimo más de lo que le ha caído. Pero muchísimo sí. más. O ¿Sabes que es así? Ha habido Ha habido un epílogo a todo esto, eh, porque yo soy solamente en, en el hilo de Reddit que tienen dedicado a The de Blue Box Conspira. <laughs> y y estaba todo el mundo pendiente por pues, la Gamescom, después de que todo hubiese sido se sentido tan defraudado de todas las estafas que habían probado, y no, no, en la Gamescom, en la Gamescom lo va petamos a Kojima, va a salir todo, van ¿vale? a decir que sale ni sí, sí. paso a la Gamescom, y ni rastro de la nada. mierda esta y, está, y ya, ya está, el hilo está moribundo esto se ha acabado, sí, es ni, que no hay nada no tiene gracia rota. ya ni la conspiración es que... <laughs> Correcto, es un poco, no Qué sé, era, es no sé, bastante, bastante vomitivo. Yo creo que estamos dándole demasiado tiempo a esa puta mierda. Sí, pero había que, había que, había que desfogarse. de noticias, de noticias, Sergio, que no llegamos. Vamos, espera, vamos, con, vamos, rápido, vamos rápido con Konami y con eFootball, que yo lo digo así, claro, eh, han sacado la bandera ya, se han tirado la toalla, tiran la toalla, sacan la bandera, ves? sí, la bandera blanca y, y se han rendido. En lo, en lo, desgraciadamente Es lo que pienso Y más después de ver El cambio este De motor gráfico Y todo lo que han liado Madre mía O sea A mí La sensación que tengo Es que hacer un juego gratuito Está bastante bien Como juego gratuito O sea Si no te gastan una uh -huh. pasta y tal Pero yo he visto joder, A poco que te fijes En la física de la del balón Que yo creo que es La marca de la casa Y ciertas cosas Cuidado, eh. O sea, uf. El último tráiler que vi, a mí yo creo que lo del balón y hay un par de cosas que no me parecieron mal, ¿eh? No, no, no digo que estar o sea, mal, es... pero no, no, la, no tiene nada que ver con lo otro. Y claro, comparar, si hacer ya un free to play, o sea, ya directamente hacer free to play, yo creo que ya es arrojar la toalla. Que ojo, que a lo mejor es mi opinión, ¿eh? No sé cómo lo ves. Pero, la, pero free dale. to play, los dos, últimos, los dos últimos P's también tenían su, su parte free to play, que salía sí, un poco más tarde no. y tal. Correcto. Lógicamente no era, no era el, 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 un poco el núcleo del juego. Pero bueno, no sé, yo eh, no sé si es porque me da un poco igual lo que pasa con, con la <laughs> saga de Konami. O porque no me parece muy diferente a lo que se ha venido haciendo tres años para acá. O sea, me. Poder, que que Cuando la anda... salga, me lo, me lo bajaré, jugaré un poco y tal. Mm. Pero vamos, no, o sea, no me parece ni una debacle, ni, ni un cambio drástico, ni nada. O sea, es, es otro, otro otro pez, por mucho que quieran llamarlo de otra forma, me, me parece que va a ser otro, otro Pro Evolution Soccer. Tío. No sé, ¿Marco, Marcos. Yo ya estoy muy desenganchado de los juegos de fútbol, pero es un poco también. Eso que este Lázaro que es gratis, te lo bajas, pruebas, eh, te convence bien y si no no pasa nada. No es mala opción. Yo, los vídeos que he visto, me parece que, no sé, te recordaba un poco ahí a la jugabilidad clásica del PES, todo eso, tiene una pintilla así simpática. Yo creo que a lo mejor eh, han dicho, vamos a tirar por aquí, son otros tiempos. Sí. Los dos se cobran un pastizal por cada FIFA cada año y no cambian absolutamente nada. Sí, sí. Lo mismo triunfamos, que lo mismo nos quedamos a la mitad, que lo mismo nada. Y tampoco tiene mucho que perder. Porque lo que tú dices, no han sabido a lo mejor estar a la altura alcanzar un motor gráfico que pueda competir a tope, entonces a lo mejor tampoco gastan tanto en desarrollo. Hacen lo de comprar los clubes en vez de las licencias de las competiciones y tal. Claro. Es su forma de, su forma de trabajar. Yo creo que, que el tema de que sea gratis va a hacer que lo jueguen muchísima, muchísima, muchísima más gente. Y si le funciona o es divertido o te sale un. Un pesado en streaming que lo juega y tiene mucho uh -huh. éxito, alguna cosa así, sí. palizas de estos, lo mismo, palizas mundial o nacional o lo que sea, lo mismo triunfas y, y le pegas tres hostias al FIFA porque la gente está hasta el huevo de ver el último que más van a tener que cambiar la camiseta en Mbappé por la de Madrid o sigue sí, así, macho. No, no creo, para, que no creo, pero bueno, <laughs> pero, que... imagínate. A mí, a mí solo con que lo hayan cambiado un poco... Ah, te, dejo, te dejo hablar Miguel Ángel, que estás ahí con la palabra. Sí, le voy, a, le voy a dar paso ahora. <laughs> Pero a mí, a mí solo con que hayan cambiado algo... O sea, porque yo, yo llevo varios años comprándome el, el PES, tío, porque yo qué sé, pues me lo paso bien. Me a mí me gusta bastante, más. Yo lo he dicho mil veces, no... a mí es que me gusta más que el FIFA, claramente. A ver, FIFA es... Ultra realista, es muy buen juego. A nivel competitivo es la hostia. Eso, ultra realista pero, no, de, lo de los regates, hombre, FIFA Street, a ver, no, no, Sí, eh, se ha convertido no. en FIFA Street desde hace no. dos o tres años. O sea, pero no. lógicamente es mucho más completo. Y mucho Por mejor supuesto. en todo y, y lo que sea. Pero que, mí, tiene que más la pasta, base o sea, del juego, claro, pasta. pero que la base del juego sea el, el ultimate team y que va a ser la gracia del juego únicamente en gastarte la pasta. Es así. Porque es así. Porque es así, Es que te es vas así. a tener yo, O sea, yo me he gastado pasta en el PS, eh en comprar cromos de mierda para el para la, el modo este el, el club my club no se llama my club o sea, yo me, me ha gastado pasta que me había gastado en cuatro años 30 pavos pero me los he gastado pero el fifa no, para gastar <laughs> <no, risa> un puto duro hombre es que no o sea me parece ya que, es, que es tan o sea es tan evidente el foco sí, sí, en, en sí, ese sí. modo que tío o sea y juegas al PES y de repente pues eh, semana de no sé qué de campeones de Champions y te salía Messi te salía Cristiano Lógicamente salían con mucha facilidad, pero lo otro era, era es una traga perras pero total. eh, totalmente evidente. O sea, es que no hay evidente. careta ahí. Correcto. Entonces, yo, yo llevo varios años comprando EPs, jugando mucho más que a FIFA. Y el año pasado no me lo compré. Porque básicamente me dijeron, es lo mismo, pero con los trajes nuevos. Ahí, Legacy Edition, dije, pues para ti. Entonces, el hecho simplemente de que cambie, aunque <laughs> sea peor pero de que cambie algo los gráficos gráfico, no sé qué, pues ya me apetece jugarlo, hombre. Y encima si es gratis, pues ya está, ya estaría. Muy bien, hombre. A ver. Así que ya, ya puede decir algo. Aureal. Mire, perdón. La, ladra un poco. No, no simplemente decir que me, me llama la atención que sabéis FIFA 22 que van a tener un, el, el reclamo ese que tienen para las consolas de nueva generación sí. de Sistema de animaciones per, seleccionadas y per, en tiempo y real. Polla, no sé Me sí. parece el año sí. el año más <risa> de montos <laughs> de FIFA sí. en toda su historia. Sí. O sea, no han y que, nada. Y que, y que Konami dice que van a tener un sistema similar o idéntico, el Motion Matching, pero para todas las consolas. que, <risa> <risa> de, <o> sea, que <laughs> es gratuito <laughs> y para todas las plataforma. Y para móviles. móviles, ¿no? efectivamente. <laughs> sí, sí, Correcto. Sí. Sí. Sí, sí, menos para Switch. Cuidado. Vale. Cosa que a mí me jode particularmente, o es sea, que no lo entiendo. Joder. O sea, no es un poco sí, la verdad ganteo. es que molaría jugarlo en Switch, ¿eh? Claro, yo lo, es que no sé, a mí me jode. Eh. O sea, que no esté en Switch me jode bastante. O sea, pero bueno. Ahora, prefiero que no esté antes que lo que hemos hablado, la Legacy Edition, esa de ya, FIFA, bueno. La Legacy que la, Edition. Que se la puede meter por el culo. Lo digo sí. así. O sea, yo creo que, que la, la gente más odiada del sector, por mi parte, es esa gente que da luz verde a esa, a esa puta mierda. O sea, te juro que... Pero o sea, año Tiene que estar en la puta calle, tío. O sea, es... es... Año tras año. Sí, sí. En correcto. fin. Vaya, engañifa, año. tío. Joder, has... Eso es una engañifa, pero, pero tal cual. Ahora, tampoco ha engañado ¿Cómo? mucho lo que hay, ¿eh? Sí, bueno, lo que hay, pero sigue siendo sigue siendo una mierda, claro. tío. Es pues que además con lo que vende la consola, tío... A mí parece... me parece... Es un, que es una máquina que no vende nada de lo que saca y que sí, sí. firmaste un, un acuerdo de sacarlo durante cinco años. Está jodido sacándolo por compromiso todavía. Pero coño, cúratelo, que seguro que eso... O sea, sí, yo, que yo, ya lo dije, no el, lo el que primer hay. FIFA que salió en Switch, me lo compré el día que salió, lo disfruté incluso siendo el juego del anterior, bueno, el juego del año anterior. Pero bueno. Pero era un FIFA. Pero, o sea, coño, igualalo, si tienes tecnología para hacerlo. Y, y ya hemos visto que se puede. Coño, que, que pensábamos que no se iba a poder. Se puede jugar al FIFA normal en una Switch. Perfectamente. Oh, es lo bien. Si se o se puede sea, mierda, a, es que no, meter, tienes, tu... o sea, no tienes rival. O sea, es que no tienes rival, no hay otro juego de fútbol, no hay otro juego deportivo a nivel competitivo. que Tronco, hazlo bien, no seas gilipollas. Sí, no, bueno, mejor vamos a hacer, vamos a hacer el Rocket K. Arena. Sí, el Rocket Arena y el de, vole... el de Balón Pisionero ese. Joder, tío. Sí. Yo veces. no entiendo, no entiendo a EA. O sea, con el tema de Switch, o sea, que, es que estamos hablando de una consola que está arrasando. Que pase de Están Perdiendo ya con la de dinero. Yerba. Y lo de Konami. O sea, tampoco lo entiendo. Ya yo no entiendo ni una cosa ni otra, lo digo de verdad. No, 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 sé, no sé en qué están pensando. Pero bueno, oye, eh, es, su, es su problema y ya está. A ver. Eh, jugabilidad, ¿no? Antes hablamos de juegos chinos, cuidado. cuidado. Black Myth, Que Black Myth <laughs> es un poco, me recuerda un poco a lo que pasaba con. ¿Cómo se llamaba el juego este? Con, con Godfall, Que en trailer sí, trailer no, trailer sí, pues ahora toca así, ¿eh? Cuidado, sí, ahora toca así. Eh. Sí. Casi... para mí por lo menos, el dragón blanco ese yo cuando lo vi, sí. madre mía, madre, a ver, madre mía, madre mía. Eh, sabes a lo que me recuerda, desgraciadamente os acordáis de, de un juego que presentó Sony en una presentación, no sé si fue en un E3 o algo así, que lo había hecho un tío, y que parecía sí. como un Final Fantasy, que decía joder, qué bonito, ah, qué bonito y luego, o sea sabemos que sigue en desarrollo pero tiene pinta de ser un poco, sí, muy bonito ya está que pinta de ser eso. Pues en este último tráiler del Wukong, este me parece que está hecho increíble. Es, es un espectáculo. Es verdad que es, es una versión de PC, pues se nota en la cámara que pega ahí unos bandazos de ratón que flipas. Eh, <laughs> sí, sí, se nota que están ahí, fu, 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 se mueve ahí la cámara malamente. Eh, pero es que no sé cómo se va a jugar. Y lo que he visto en este tráiler no me ha gustado mucho, la verdad. Pero a nivel dice, de, de mecánicas y combos y tal. Me ha dejado un poquito Rolf. Es mucho mejor el, 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 el Hanrolfro sea, que juegan. por supuesto. <risa> <risa> que, sin, que sinvergüenza, tío. eres un puto sinvergüenza. No, no. Tío. A ver, de Arena por supuesto que no es mejor. Pero a mí eh, los, el, los impactos, el rollo ahí cuerpo a cuerpo, no me han gustado de lo que he visto. Hay, una, hay algo ahí que no me convence. Madre mía. Y también es verdad que en todos los juegos chinos parecidos han fallado en lo mismo. Porque hay unos sí, sí. cuantos. Eh, Porque pues casi cae. todos son MMORPG, pero, pero hay muchos que, que tienen este rollo y no aciertan. Sí, bueno, ponte a jugar ya a a, Coldplay. a ver, Aureal, dale. <laughs> yo, mira que también suelo tener recelos a este tipo de producción. Yo, ta yo también, eh. De yo también. Las deben hacer en, la, en las granjas que tienen allí de farmear Bitcoin. Les tienen ahí entre latigazo y latigazo. Le dicen, ah, ya has sacado a CryptoPoner. Sí, juego? Tienen cada, los fines de semana les dejan programar un juego con todo el, con todo el este sí. de, de, con, de minado de Bitcoins. Pero es que no, no le puedo poner un pero al a, a, a despliegue visual. No, no, a nivel, nivel técnico es. Es acojonante. Aco sí. Y. La jugabilidad si es lo que parece y si al final es cumplidora y está bien, lo he visto un rollito sequiresco que, que me atrae mucho. Ya le gustaría. Pues espero, espero me que parece no. que, es, que es mucho más genérico y mucho más... Yo espero que no sea como parece ahora mismo. Espero Yo que espero sea mejor que sea... Si sea no... joder, una aventura, pues tío, te diría tipo, sí. salvando las distancias, tipo de combate, tipo Zelda con escenarios no tan amplios pero más o menos grandes y con enfrentamientos contra jefes finales como los que se han visto que son la hostia. Es más, yo me atrevo a, a decir, evidentemente, simplemente viendo el vídeo este, en la, la parte final del vídeo que empiezan a aparecer todavía más enemigos finales, el diseño de, de enemigos finales que tiene este juego, a poco que se parezcan y tal, están, vamos, a años luz de la inmensa mayoría de los, de los juegos, salvo lo de From Software, otra cosa no, pero enemigos finales sí, pero... que molan, lo sacan como, como vamos... O el sea, dragón pero a nivel, de, blanco, a blanco nivel es la de, hostia eso. sí sí es la hostia pero a nivel de control y tal no me parece no lo sé pues no, no me nada especial pero, ya, a pero a mí me, la me pinta jugada. que tiene no sé yo y a ver rollo celda dices tú no esto tiene pinta de ser mucho más pasillero y concentrarse sí, mucho sí, más sí, en los sí. combates sí sí pero a ver me entiendes exactamente o sea un poquito te quiero decir no te digo ojo no te digo celda brizos de igual que es lo que ya. últimamente se os viene a la cabeza digo celda que en general es decir eh, Ocarina of Time, pues un escenario más o menos amplio, pero no gigantesco. Que si te salen los enemigos, le das hostias. En este caso, más enfocado a la acción, lógicamente. Pero que yo quiero pensar que incluso ciertos enemigos tengo sensación que puedes pasar de ellos. ¿eh? O sea, es que no es como, a ver, como un Devil May Cry que están tan, tan centrados en yeah. bayoneta. Yo creo que es más, creo, ¿eh? ese, ese rollo. Pero aunque me da igual, me gustan los dos mucho. O sea, que me da exactamente igual lo que sea, sinceramente. Una cosa u otra. A ver, Marcos, que estás callado ahí. Está disfrutando a ver, el yo... Está disfrutando desde no, la nieve ahí. Está ahí con la nieve Lo he vi, visto antes, estaba ahí analizando los paisajes tío. No, está... Ja. A ver. <laughs> yo creo Dicho con todo cariño del mundo Que es una, una farsa china de gran belleza tío. O sea, es... es yo yo, creo que es el, yo no, el... no soy tan bruto Como Marcos, pero pienso un poco Joder. igual ¿eh? Yo creo que va el a ser Un juego que pasa sin pena ni gloria Excepto en el apartado gráfico que es brillante cómo se cómo se despedaza Hasta la claro. nieve y cómo se mueve todo es genial pero luego habrá que ver si el juego es así y todo eh, si lo que tú dices si, si es fauna que está que vive que convive en la zona o es pasillero eso habrá que verlo todo uh -huh. pero me parece que lo que decía Aurea tiene una factoría ahí de, de gente haciendo cosas muy chulas sí. pero a saber en qué acaba y a saber si esto tiene algún tipo de, de interés o de o, o de sentido o de, o de que valga para algo. Yo creo que es que copian lo mejor de, de los mejores juegos, te hacen un batiburrillo espectacular ahí. Y te Pero ponen a mí eso, a, a mí eso al no me con cara de parece <laughs> Pero a mí eso no me parece mal. De hecho, a ver, Hades, que es un buen ejemplo, para mí Hades, yo creo que no tiene absoluta, bueno, tiene poquísimo original. Pero todo lo que coge, lo coge y lo coge bien. Yo lo he dicho mil veces. Yo prefiero cosas originales. Pero si no te da sí. y lo copias y lo copias bien de juego bueno, yo no tengo ningún problema. No lo digo a de ver, verdad. Ha visto la fase del, del pájaro, tío. A ver, ahí... Sí, sí. A mí me da la sensación... <laughs> es el, el Star Wars de Atari, ¿eh? De Pero la es recreativa, que, tío. Es que no es con gráficos buenos. El es que no, yo ver, parece... La fase del pájaro no tiene, no tiene ni pie ni cabeza. Es una puta no mierda. Claro, es un pájaro volando entre veas. montañas, tío. Es una basura, coño. Y el dragón blanco, ver, otra base. El dragón ¿no? blanco, muy bien. La fase del pájaro es una bien, puta eso. mierda. O sea, eso es una... Eso no lo enseñes, eso. O sea, lo único yo que prefiero... tienes ah, es gráficos vaya. en el juego. ¿Para qué coño enseñas esa mierda? Mira, yo prefiero... Tiene sentido, tío. Claro. Yo, a ver... Eh... Como se me recuerda mucho a los Souls, y al seguir un poquito, eh... prefiero esperar a lo sí. que saque From Software y algún clon de Hacendado más por ahí uh -huh. y ya está. Si esta final llega a ese punto, pues... Oye, lo jugaré, diré oye Pues mira, lo han intentado, o está muy bien, o me... Me sorprenden los enemigos, se los han currado mucho. La mitología china ahí al poder. Pero me da la sensación de que a día de hoy es, un, es una farsa para llamar la atención. Tío. Pues la llama, ¿eh? Pues o sea, la llama la atención. Yo tengo la, llamada, yo la tengo bien, sensación eh. también. Yo, te, yo estoy seguro de que jugando va a ser una mierda. A nivel de control y mecánicas de juego y combos y tal, no va a estar a la altura. No digo que vaya a ser una puta mierda, pero no va a estar a la altura de los gráficos. Yo, fijaos lo que en, voy a decir. juegos como este, es, es básico. Pero si estás jugando a Codbain, cállate, cojones, ¿qué estás diciendo? Ya, ya, <laughs> ya <pero> te, <laughs> te he dicho que es una puta mierda también. Y juegas, y juegas igual, este te lo pero, acabarás bueno. del todo. Yo, fija <laughs> lo que voy a decir. Si este juego, desde el punto de vista de jugable, jugabilidad, es un 7, eh, yo, vamos, me parecerá la polla. Si mantiene el nivel gráfico, que a mí me parece un poco canteo, eh, también lo digo. O sea, yo no creo que esto se mueva así ni en Series X, ni en PS5 claro, ojalá pues, que sí si solo, pero... solo han hecho esos enemigos, no hay más no tiene pero nada, tú has visto, eh? la... no, es que no has visto la parte final no has visto... es que la parte que final sí, parece me... 200.000 <laughs> que, que me lo he visto entero, si sí, sí me he quedado flipado pero me da la sensación de que es eso tío, es una superproducción a nivel visual pero que a saber en qué acaba eso tío. no sé, yo espero que no acabe sé, No, eh, no, no me buena prefiero pista. esperar prefiero esperar a cosas tangibles y de gente que, a mí con, con Frozen World me vale todo el resto de clones que han ido sacando los demás, aunque no hubieran existido, me habría dado igual, tío. No me importa esperar dos o tres años y que saque un juego esta gente. El También. resto al final son, son copias, tío. Son copias, unas más aceptadas que otras, pero no es lo mismo, tío. Yo es no así. creo que sea tan, tan copia este, quiero pensar, de los juegos de From Software. Porque si es tan, tan, tanta copia ahí, con el tema de las almas y demás, ya mal. O sea, ya estoy un poquito cansado de los juegos tipo esos. Tipo pero bueno, a ver, este, Marcos, repites, Eternal Noctis. Este sí, bien, ¿no? Le he un ojito y sí, mola, está curioso. Lo que pasa que, bueno, yo opino lo mismo de estos juegos, que hay como 7 o 8 ahora mismo por ahí que están muy bien, que molan y que, que dolor, dentro ¿no? de estos tres meses se me olvidará el nombre de cada uno de ellos, tío. Y tardarán, tardarán dos años y medio en salir en Game Pass y ya se me olvidarán del todo, tío. Entonces, pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. Lo que pasa que es verdad que me cuesta, no sé que sea, no sé que me entre... ¿Cómo se llama este de... que sale para, para, para Xbox, que está muy chulo? Que es igual replaced, replaced. Sí, ese. Por ejemplo, me ese sí hacer me, hacer... me llama mucho la atención. No pues... se ha jodido sí. como para no llamarte la atención. Es que se nota, lleva la atención a peoros. Pero es que veo este y prefiero esperar al otro. Hombre, pues sí, Aunque ya, no pero coño. Ver, pero si voy a dedicar tiempo a un indie en 2D que me llame la atención, me espero a Florinata del... Claro. El género, tío. Es que, pasas... es que hay muchos, tío. Hay no, no, que, muchos, que muchos. hace bien. Te das una vueltecita ahí en Valhalla, en barco, así media horita y luego me ya lo te pienso, pones tío, a... Digo, a Claro, tío. Te relajas ahí tranquilamente y luego ya Además, te pones teniendo... a jugar. Además, <laughs> teniendo PS5 lo juego en PS4 para que el viaje rápido tarde tres veces más, tío. <risa> <risa> ¡Qué gilipollas! Vale. Me mola, me mola, me mola pero hay muchos, tío. Y prefiero esperar a los que me, me mola mucho, mucho, mucho. Que prestar atención a todo lo que sale de este tipo que es que parece que los, que los, hace, que los cagan ya, tío. Es que es una cosa no <laughs> sé... Bueno, bueno. Juega Cotón debut, ese sí. Ese sí, no sé si... Sí, sí. ese, ese desprecíntalo. Ese tiene buenos genes. Ahí, Aureal. ¿Qué te parece este? Pues muy bien, muy bien porque me gusta que un, que un estudio español, que es un, además de Talavera, de Reina, sigan el camino que, que abrió Blasphemous, uh -huh. y, aunque sea otro Metroidvania, que sí, que el género está un poquito saturado, pero bien está que se adelante y que tengan una propuesta que pueda ser interesante. Uh -huh. Además que es un género que a mí me gusta. Sí, a mí me gusta mucho. Y este de los tipos Metroidvania, que yo estoy de acuerdo con vosotros, que hay 200.000 y a veces un género que me gusta, pero claro, te vuelve muy exigente. Y claro, eh, este sí. es lo que hay. Y más ahora, con el, ahora hablaremos de Metroid. Pero este de los que he visto es el que más solidez me transmite. O sea, que más juego, me juego de verdad, no sé, además es que, joder, llevan tiempo desarrollándolo, sale fin, además en, en diciembre y tiene una pinta, todo en general, muy buena. O sea, desde el sistema de combate, sistema de desplazamiento, navegabilidad, diseño de niveles, también parece complejo en el buen sentido. No sé, Lazarín, a ti caca o bien, te la suda, ¿no? Eh, sí, lo, lo siento, lo siento mucho, eh, me jode porque decías, es un estudio de desarrollo español. Pero no me atrae en absoluto, tío. No no, no ha despertado en nada en mí. Solo, solo me ha recordado a Celeste en algunos de los desplazamientos esos aéreos y tal y en algunos de los puzzles un poco del, del escenario. Y para jugar algo que se parezca a Celeste sigo jugando a Celeste, tío. También, también te no digo lo otra de... cosa no me, no me atrae del juego. El desplazamiento lateral el, el... no lo inventó Celeste, también te digo, en absoluto. Ya, ya lo sé, pero, no pero ese bien. tipo de puzzle... Del escenario de rebotar, desaparecer, no sé qué, esquivar los pinchos haciéndolo del desplazamiento y tal. No me. Es que no, digo, pues, no. pues es, no. Yo lo siento, yo lo siento. Tampoco voy a jugar al Midboy ese que lo defiende si es una mierda. O sea, <risa> <risa> el 1 uno, el uno es muy bueno, es muy jodido, pero es muy bueno. El 2 no empieza jugar. El último es una auténtica basura. Eso y esto, también, a ver, yo, yo entiendo, pues eso. Todas las, todas las cosas buenas que tiene y tal, o sea, lo. lo soy consciente de ellas, pero no... Pero te da ah, igual. Lo correcto. No, sí, me parece correcto. muy bien. Correcto, muy bien. A ver, el Vigilance 2099, Aureal. Ese le he metido por razones evidentes. ¡Qué <laughs> la puta mierda has metido! ¡Qué, ¿Qué basura, basura, tío! A ver, parece la polla, tío. Es Blade Vaya basura, Vaya copia de Blade Runner, eh. Joder. Tío. A ver, ¿qué hace gracia? Joder, porque mía. al principio de esta vez sale, sale Maureño, eh. <risa> 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 Un quinto alimento, tío. La... Madre mía. La hostia, macho. Parece, parece una, o sea, es, es como una ultra demo de. super no sé demo, es, eh. Tío. Demo, demo, eh. Sí, ¿Cómo, cómo le he disfrutado ahora cuando sale el coche? Ahí, bueno, 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 bueno. Digo, Headplay Runner, yo si fuera. A ver, yo creo que si, si fuera Ridley Scott alguno de esto diría, oye, hijo de puta, pues ya me de pasta aquí, ¿no? Que habéis copiado, habéis fusilado todo, ¿no? Me gusta no, no, hasta no, la problema... chupa de protagonista. O sea, a ver si la hacen. Le voy a decir, no, really, pasta no tenemos, es que mira, la debemos. No, <laughs> no, no te podemos evidente, pagar. No tenemos dinero. Y te, oh, vale, sí, ya ya le he dicho, no pasa nada, chavales, seguís, seguís. No, perdona, ¿eh? no. <laughs> Joder, es un, no, es no, no, un es una mierda con neones esto, oh, pero de cuidado, eh. Voy a jugar o sea, como un cabrón a este. pues ¿eh? a y lo, lo disparo como, <laughs> neones, como... <laughs> Necesita un poquito más de, de presupuesto. Sí, bueno, yo sí, yo, yo, yo algo les puedo dar. Es, no, el, es el año los... en el que va a salir, ¿eh? el 2099, <laughs> tal y como está. Sí, <laughs> correcto. No, ya fuera de coña. Eh, Metroid red ¿qué te parece, Marcos? este bien, ¿no? El último trailer sobre todo, bastante bien, ¿no? Sí, el último trailer revela más cositas y tal. Además, tengo un amigo que está currando, curró en el departamento de Cuba. Sí. En los últimos meses de desarrollo del juego. Y no, no ha contado nada, por supuesto, pero ha dicho que es una absoluta maravilla el juego. Uh -huh. Tiene muy buena pinta. Es verdad que las pocas cinemáticas que se ven parecen de hace tres siglos. Sí, bueno, hey, eso es la de... que, dices tú es que no se puede pasado. otra cosa. Uh -huh. Pero el resto sí, sí apetece jugarlo, apetece mucho. Y además es eh, que Nintendo está muy encima del desarrollo y todo y tal. Y seguro que, que es un acierto. Seguro es un acierto y hay muchas ganas de Metroid. Sí, sí. Así sí, que sí. bueno, este tiene, pues eso, tiene. Quizás sea un es otro ejemplo más del, del género, pero este tiene tiene soledad, entonces sí sí yo espero que seguro. sea el pues, de este tipo de juegos pues, uno de los nuevos referentes quiero pensar claro ser sí, la referencia sí si no lo ves a Paiva o no esperamos yo quiero pensar que sí y el último tráiler me parece la hostia de hecho ya no voy a ver nada más de este juego no quiero ver nada luego claro. <laughs> me lo revientan. de los juegos que más ganas tengo de jugar este año que tampoco es que sea gran cosa, porque va a ser un año también durete, como luego veremos. Pero bueno, Aureal, a ti sí. a ti esta saga te la bufa, ¿no? ¿no? No, es que no, no apenas <laughs> lo, lo he podido jugar, no he jugado el Super Nintendo con, con emulación y no sé si alguna GBA. Y es verdad que, que te estuve chinchando bastante cuando lo presentaron en, en el E3, pero me, no tengo ningún problema en comerme mis palabras, porque... Cada nuevo trailer, nuevo avance, sí que me está atrayendo mucho. Yo, por cierto, que... si puedes, en donde sea, Super NES Mini o en Game Boy, si puedes sí. tal, juega algún Metroid. Si puedes jugar al Super Metroid, mejor que mejor. Pero juega algún Metroid sí. porque yo, vamos, yo creo que a ti te, te gustaría mucho, o sea, no un poco. Yo creo que te gustaría mucho. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo lo, lo, yo, sí, sí. Ver, lo reitero. O sea, de lo que he visto últimamente, es de los juegos que más me llaman la atención en general. Porque además, joder. Habrá gente que dirá, no, pero es que más de lo mismo ya, pero es que lo inventaron ellos. O sea, es que si alguien tiene que claro. copiar, pues tendrá que ser la, sí. propia, o sea, la propia saga, o sea, el propio Metroid. Claro, y es que la ambientación que tienen nunca la nunca ha logrado copiar nadie, ni superar, ni acercarse. Correcto, Esa sobre todo la sensa... Ese apartado audio. Sí, sí, sí. Es que, es que te metes dentro. Es sí, sobre todo la sensación esta de. La sensación de soledad. De soledad. De sí, fin. la sensación de soledad. Yo creo que no hay ningún otro juego de este estilo que lo, no. Que lo haya. No sé, que lo haya. Mejorado en absoluto, ni tan siquiera claro. pues eso, que además no es lo mismo. El Symphony of the Night, famoso, que a mí me encanta también, claro. lógicamente. Sí. Pero para mí en eso está por detrás. Eh, ¿A ti este te gusta, Lázaro? ¿Metro y sí. No tanto sí. como a mí, pero sí, ¿no? No tanto como a ti. Y el último trailer. Me mmm, ha ahí ¿no? un empujoncito gordo. Estamos de acuerdo. De, sí. el, el tema de los enfrentamientos y el o sea que va a toda hostia correcto eso me me, me, me han pegado ahí los párpados tío, me ha dejado ahí flipado así que la, me gust, vamos, me ha gustado muchísimo más que lo primero que se vio o sea, lo primero que sí. se vio fue como bueno lo del personaje el personaje que te persigue que es no hay cosa que más odie en, <laughs> en el mundo de los <laughs> videojuegos tío lo sé lo sé puto Nemesis y su prima la del pueblo eso me eso me quitó un poco de ganas pero este último tráiler me ha molado mucho sobre todo ya te digo el, el todo el rollo del doble salto, el disparo, no sé qué, no... o sea que tiene ahí una acción loquísima. O sea, eso, eso que se ha visto es un, es un. He visto eso y ya he flipado. Correcto. Así que bastante mejor que, que con lo último que se vio. Súper a tope con esto. Muy bien. Y a ver, ¿estás a tope con, con nuestro querido Jim Ryan o no? Yo que... Estoy a tope. A tope... La con ese hombre, pero si, si tuviera un camión gigantesco y, y le tuviera en medio de, la, de una carretera, ahí sí que iría a tope. A ver, con las declaraciones, mía, a ver, que ha dicho que la gente solo se queda con los juegos buenos y ya está. Claro. Y claro, eh, aparte no se le ha caído el pelo, pero claro, tú defines juego bueno. Es que estamos en lo de siempre. yo Es que esas tonterías no sé muy bien. Es que eso es una, es una qué... cosa muy personal, no al fin y al cabo. Sí. sí, aparte, que... por ejemplo, tú la noche loca esa que pasaste con la mierda esa... El años, Correcto. Ahí, por ejemplo. Eso, ¿quién te dice, o sea, siendo un juego que es lo que es? Pues tío, tienes ese recuerdo que lo más probable es que tengas mejor recuerdo que otros juegos que son en teoría mejores y te lo han bufado. Mira a Jim Pasan Ryan a este, ahí, no. le falta la boina, tío. ¡Va sí. hey? <laughs> oh, mi juego, que son tan juegos! No. Madre mía. lo decías tú, Lázaro, o lo decía alguien del chat que se parece al monstruo este de los Unis? Si le bajas a Photoshop un ojo así un poco hacia abajo, es el slot. Es igual que el slot. ¡Pay attention! Es un poco. Este señor, cada vez que. O sea, yo creo que en Sony le han dicho: tú puedes emitir comunicados y hacer entrevistas cuando lleves. Eh, siete copas de coñac. Antes, antes no digas nada. Joder. Y suelta, y suelta unas Joder, cosas. Y su pero, pero si no es lo primero que me toma, nada más levantar. Entonces, pues, ah, entonces di lo que quieras. Ah, Los juegos, bueno. Y no sé qué. Madre mía, tío. Madre mía, eh. Que ojo, que Definit yo entiendo que, que, que Es pecho. un poco. Pero sí, pero es una forma de, de definir. <laughs> que el control Joder. vaya a fondo, le impone, tío. El control eh, está ahí a tope, eh. Es una Joder. forma de, de decirlo eh, como, como muy impersonal y como. Como van a tener trascendencia solo los juegos en los que se pongan 15 millones de dólares para arriba. Oh, eso, eso, es. Es, eso es una puta mierda. ¿Cómo, o sea, como un tío como tú, que tienes además un buen mercado de indies y tal, dices algo así, tío. Es idiota. O sea, es que está. Es un, en fin. Sí, yo no entiendo. Es un, es un... Dice por ahí en el chat que Sean Layden era mejor. Había gente que la caía mal, a mí me hacía bastante gracia, pero para mí el mejor sí. tío que ha habido con mucha diferencia era reggae. O sea, para mí reggae la Ruedo, para es ha sido, pero. Años luz del resto. O sea, todo lo que decían, o estaba de acuerdo con él, o era bastante gracioso, o por lo menos era coherente, o todo sí. a la vez. O sea, ta, tal cual. Para mí, este. este sí, chico... yo creo que estaba. era que estaba más metido en el tema de videojuegos. O sea, sí, bueno, acordaos, había, acordaos ah, de todas maneras, de, de aquel del. ¡Rich Ranger, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba ese, tío? El japonés. El japonés. que después de, de aquel E3 le relegaron a, 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 a PlayStation. A... PlayStation Canarias o algo así, tío. O sea... Eh, no es me acuerdo cómo guay. se llamaba, tío, pero, pero que era el japonés el que lanzaron, cuando lanzaron PlayStation 3, yo creo. Es que vaya crack. Sí. Eh. Que, fue una, vaya. que fue una presentación desastrosa, que hablaba del, del gigante, del, del cangrejo gigante de, de... ¿Cómo se llamaba este juego, tío? Bueno, Joder, en fin. Tómate las pastillas antes del podcast, ¿eh? Las sí, otras. no, da igual. Yo creo que no, me... no te meas encima de Milagro, ¿eh? Uh, de Hombre, no, no. El nombre japonés no es fácil de recordar. Claro, como sigamos... Era un Onimusha. Como sigamos a este ritmo, no meamos encima, de todas formas. No, 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 Onimusha. No, era algo parecido, pero que salió con PlayStation 3. Sí. Y que era, era bastante... Kaz Hirai. Kaz Ahí le tenemos. Kazuo Hirai. Ahí dándolo todo. Qué maravilla, Kazuhirai, tío. Kazuo Hirai, sí. sí, sí. Madre Hombre, la... a ver. Defender, defender la compañía con el lanzamiento de PlayStation 3 tuvo que ser duro, ¿eh? Ahí, quitando sí, el riso, tuvo que Pobre. ser durete, pero bueno. Vaya tela, pero bueno. Oye, otra. Míale, eh, tienes, Mírale. sonrisa Pac-Man. <laughs> correcto. Lo de, lo de Michael Paster, otro que, que Tramarinera. Otro. Eh, según, Todavía. bueno, lo que dijo, que, el, que eso de que Sony pase del E3, que es un error estratégico gravísimo, <laughs> y que Microsoft y Nintendo, pues evidentemente se han beneficiado, tal, en el, en el, han ganado el E3 y todas esas cosas. Me yo quedo. le puedo dar la razón, entre comillas, pero claro, lo primero, tampoco se te ha caído el pelo, y lo segundo, <laughs> es que ahora, es que luego hay que matizarlo, ¿eh? porque luego el tema del pasar de las cosas, es que claro, depende de, o sea, Nintendo pasa, entre comillas, hace lo que le da la gana, pero para mí es un acierto, o sea, hacer lo que, quiero estar en el E3 o en la ventana del E3 y tal, estoy. Quiero hacer los, los Nintendo Direct, los hago cuando me apetece y ya está. O sea, no, yo no veo mucho, <laughs> mucho problema, pero este Michael tío... Pastel, por, tío. Pero este tío, o sea, dicen que en principio es analista, no da ni una, pero ¿por qué este tío más o menos tiene cierto crédito? O sea, no tengo este ni idea. tío es analista para bursátil, analista para, para inversores y cosas así, y a estos pues, eh, les medio engaña porque, claro, juega con, con que los inversores no están especializados claro. en este tipo de, de información y, y bueno, pues más o menos se los camela con, lo, con los datos que maneja, pero claro, cuando luego lo vuelca... Porque es alguien que le gusta mucho la atención Y le han dado un, un programa en, me acuerdo en React Cuando le, le pone El foco y, y suelta Sus, sus memeces Cuando <laughs> dijo que, que Xbox One Iba a, ven, a superar por 4 a 1 En ventas a PS4 Madre mía, y... Esas cosas, sí que PS3 y 360 iban a ser las últimas consolas. Sí, es, es como yo con los chistes. Claro, para mucho y algunos dan la Diana, sí, pero lo general. Sí, bueno, es claro. Que un reloj estropeado da dos veces al día. Ahora bien. Efectivamente. O sea que lo del E3. Pues lo del E3, sí, de o sea, tú se lo preguntas a mi sobrino de 10 años y, y te dice lo mismo. Como Ay, es que no ha ido al E3, han ganado las otras L3, claro, pero si no ha sido, claro. no voy a ganar. Y yo, es que, claro. Además, estamos acostumbrados a que ya cada compañía elija sus ventanas para enseñar lo que quiere claro. y cuando quiere y lo que claro, quiere. Okay. Entonces, Sony en el E3, ¿qué, ¿qué enseña? Con el Ratchet prácticamente recién lanzado en ese momento, mm -hmm. el Horizon mm -hmm. estaba ya el, el State of Playing. ¿Qué enseñas? ¿Enseñas para enseñar lo mismo? ¿O, o, es, que, es que no tiene nada que enseñar. No, a ver, está, estaba claro que no, que no le venía bien a Sony. El claro. no le venía nada fechas ¿eh? Y por y los lanzamientos. Sale. Entonces, ¿qué opción tienes? Pues, pues no enseñar nada. Bueno, ya ahí, está. Claro. no pasa nada. Eso, Correcto. Sí, sí, yo no sé. Y está claro que, cuidado, que lo hemos dicho, lo que enseñó Microsoft fue bastante guay. No había rival ahí. Eso está claro. Hombre, claro, tenía una, tenía una batería ahí de lanzamientos y de claro. cosas de third parties que era imposible superar eso. Incluso <laughs> en otros E3, en otros E3, que, ¿Sí? que ha habido pelea. Microsoft siempre ha enseñado, casi siempre ha enseñado a veces más juegos. O, o ha habido hay un, ah, pues ha más el de Microsoft. No, sí, ha hecho, siempre, ha, ha hecho mucho ruido siempre. Sí, siempre ha hecho mucho ruido. O sea, que este ha sido igual, más o menos. Lo que pasa es que ante la, ante la carestía de lanzamientos que ha tenido en los últimos años, parecía muchísimo mejor. O sea, parecía sí. que era la leche. Además, solo enseñando el Forza ya con eso, por ejemplo, a mí ya me tiene ganado. O sea, que Con eso tira, sí. Había, había cosas que tal. Y respecto a lo de que decías de Jim Ryan y demás. Pues que yo creo que si hicieran un libro con declaraciones de Jim Ryan de, Madre mía. de Tito Spencer <laughs> y, y, y de algunos que otros más es que hay un libro para descojonarse pero vamos he leído hay una noticia de, de Microsoft que no sé si era Aaron Greenberg o algo así ¿Sí? que decía ¿Sí? que por favor ¿Ah, sí? que, ah, sí, lo que leí la gente que la gente no llame Game Pass a sus hijos Entonces, Pero la gente que queda diciendo, oh. Sí, sí En no, ¿no? mucho sentido como no, es que como, como hubo gente que llamó Dova King a su hijo, como claro, tiene todo el sentido del mundo ponerle el nombre de un servicio de suscripción, de o sea, un si <laughs> personaje todavía. Es que, madre mía. Y además, es que, que si fin. lo dices, le van a poner más nombres de ese tipo. ¿verdad? Así que es una cosa como. No sé, yo Hay... creo que ese tipo de declaraciones son muy generalistas, están estudiadas para que en, en determinado momento. Ahora mismo a Sony le interesaba apretar mucho con los triples A y los ¿Sí? los megajuegos que va a lanzar y esas declaraciones pueden tener sentido pero es cierto que te dejas otros títulos que tiene la compañía detrás un poco ahí, es de, ¿Sí? de segunda fila, entonces son declaraciones que sirve para todo el mundo, para cualquier momento pero que son un poco gratuitas y las del mendrugo este del factor <risa> macho <risa> es que no sé, o sea, pero hijo mío o sea, es que cada vez más las compañías van a elegir su momento de enseñar las cosas otra cosa es que, por ejemplo, en Microsoft estén todos los fregados, Pues tienen que enseñar sí. cosas. Están todos. O sea, si a mí me hacen una feria en Albacete, también van. O sea, porque tienen que enseñar cosas y te enseñan lo mismo que en el Gamescom, pero en orden inverso. Para que parezca que tienen otras cosas. Pues yo en eso, yo en eso les defiendo, ¿eh? O sea, que yo prefiero sí, eso, o sea, que estén en todo y más o joder. Es que han estado en el E3, mejor o peor, bastante bien han estado en el E3, en la Gamescom, digamos, en el Open Night y luego en su propia... Te quiero decir que tiene mérito. Otra cosa es que sí, pues pero, eso, pero, no tiene joder, mucho que este... enseñar y claro, pasa lo que pasa, ¿no? Es que sí, es así. claro, en lo de la Games con que veremos ahora si había muy poco muy poco que rescatar ahí. Sí, sí, sí. sí. en eso a eso vamos. Pero antes de ir a eso, ya se lo pillo, vamos con John Barton, fundador de TT Games, que es Tela Marinera. Este dice. Este, había, este había, una dice, sección, había una sección en el jueves a ver que se llamaba ¿Sí? el, el gilipollas de la semana. Yo, <laughs> creo que es, yo, yo lo dejo ahí. Es que es que vamos para que no lo sepa. Ha dicho este tío que Ratchet and Clank una dimensión aparte que podría ser posible perfectamente desde el punto de vista técnico en PlayStation 3. Y dice pues no. matiza pedazo de, de personajuelo o sea por decir otra cosa. Sí. Además a mí lo que más me jode de todo y antes de que os dejo hablar lo que más me jode de todo es que no lo dice alguien de Naughty Dog. Alguien de Sony Santa Mónica, alguien de, yo que sé, de Tartan Studios, alguien que dice, joder, je, fíjate qué pedazo de juegos hago desde el punto de vista técnico. Lo dice un tío, el que hace los, los lejos <coughs> eh, En fin, a ver, Lazarín, ¿qué te parece? Yo voy a, yo voy a establecer un paralelismo eh, un poco evidente. Alguien de... De Joder, no me sé ni un joder, Lázaro, cuando salió de que... Cuando salieron las primeras imágenes de Last of Us 2, alguien de ¿Sí? Crystal Dynamics. Hijo, sí. esto no se puede hacer. Esto es imposible. Sí, más o menos. Si tú no has sabido hacerlo o crees que no puedes, pues a lo mejor es que eres un poco zote. Y este señor lleva toda la vida haciendo el mismo puto juego de Lego y se ha creído, se ha creído que, 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 que los juegos de los demás son, tienen la misma complejidad. Es lo que o sea te que... ha jodido a ti también, ¿no? A sobre todo, a que sí. Es que a mí lo sí. que me jode es que encima de TT Games, tío, me cago en la puta madre. Claro, el que sabe punto O sea, desde el punto de vista tecnológico, stop. O sea, los juegos de, sí, de nada. Bueno, está... el... está... está... NAVO. Efectivamente. Que, o sea, que de hecho, en lo que dice el tío, es que un, un nivel de no sé qué Lego, no sé cuál, hacía algo parecido. Sí. Como en PlayStation 3. Vamos a ver, partiendo de la base de que cualquier juego que salga ahora se puede recrear en una consola de hace 15 años. Porque no hemos evolucionado a nivel de concepto, es que los juegos claro. son lo que son, pero cargan más rápido, tienen más detalle, ah, tienen ¿sí? más te ha sí. dibujado, etcétera. Con lo cual, esa, eso es una puta mierda, decir eso, es decir eso y nada, es lo mismo. Eh, y luego está la explicación que dice que, claro, es que en Ratchet, cuando pasa el personaje entre diferentes niveles, solo es un poquito y, y ahí no juegas. Es como ya lo sé, imbécil. O sea, tú, pero vamos ah. a ver. O sea, claro, es el principio de Ratchet cuando empiezas a pasar entre diferentes mundos, que lógicamente no vas a jugar en ellos. Pero aún así tiene que cargar lo, una parte carga. y no te enteras de la carga. Y no te enteras. Sí. Eh, te lo explica el tío. Dice, es que ahí no juegas, ¿eh? Cuidado. Pero ¿qué me estás contando, tío? Y tú has hecho juegos, pero tú eres, tú eres un imbécil. O sea, me parece. Me parece pues eso, el gilipollas de la semana, tío. O sea, es, es que es. Madre mía. En fin. Madre mía, eh, Aureal, ¿qué te parece? No, primero me hace gracia la foto que parece que está no. Sí soy Memo. Sí, sí, voy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué le voy a hacer? Yo no entiendo bien qué, no, qué posición debe ocupar porque al habla desde una ignorancia de porque luego además a gente que, que se lo ha rebatido en, en Twitter gente que ni siquiera está dentro de compañías y eso y le ha explicado cómo funciona Ratchet Clan en, en PS5 cómo uh -huh. eh, saca partidas del SSD y, y cómo lo gestiona todo y de hecho le ha demostrado cómo hay niveles en que efectivamente el cambio es real y, y es instantáneo y jugable sí, sí, sí. Eh, por ejemplo la, las carreras y cosas así Así que no, se me escapa por qué ha soltado esta putad para llamar la atención, porque ahora últimamente todas las informaciones se mueven por eso, por la quién la dice más gorda sí. y iba a escapar a más titulares. Sí, sí, sí. Es que no, es la única explicación que se me ocurre para este señor, que parece un pero que, pero que esto sea Pero que esto sea noticia, tío, y que se apoye. O sea. No. Sí. O sea, hay más gente es dándole eso. la razón y haciendo es no se engañado que gente diciendo es que no tienes razón. <laughs> o sea, por mucho, por mucho Lego que has hecho y por muchos años que eres en la industria, ¿esto que estás diciendo es mentira o es una perogrullada. pero grullada? ¿Tú te crees que te han intentado engañar? Pero está claro que no, que es que esto es así porque es así, ya está. No sé, tío. Yo he sí, sí. flipado un poco, eh, con este. A ver, esta Marcos, movida. dale, quieres el último <laughs> Ataca. <risa> ver, nuestro querido John, es que... John Barton. Es lo que dice Lázaro. Ahora mismo te pueden hacer el Ratchet and Clank en Spectrum si les da la gana. No, otra cosa lo que salga, claro. claro o, te, sí. o el Assassin's Creed en drinkas con menos detalle en los ladrillos medievales, pero te lo hacen igual. Sí. Entonces, yo creo que esta gente, como tiene mucho tiempo para pensar, porque no se le exige mucho en su trabajo habitual en TTD, con, <laughs> con los lanzamientos que tiene, pues luego se reúnen y empiezan a, a decir gilipolleces. Como esta. Entonces, yo, yo, le yo le diría, a ver, con lo bien que habrías quedado... Diciendo, compáralo con The Medium y di que se podía haber hecho una Play 2. Y por lo menos aciertas, coño. Eso es verdad. <laughs> correcto. Claro. No, correcto. pero al fin y al cabo, sí, o sea, no viene, cualquier, juego de, cualquier juego que salga ahora se puede hacer una Play 3. Claro. Mírale ahí. ¿Cómo se, ¿Cómo se apagaba? Que me tengo que ir a casa, nos <laughs> Joder, es que no se apaga. Joder, yo es que flipo bastante con esta gente. O sea, y, y mi pregunta es eh, ¿Qué ganan con esto? O sea, ¿por qué dices eso? Y encima, insisto, un tío que hace juego como Lego, Pero, es que lo más fácil es decir, pues hazlo, pedazo de cabrón. Hazlo, <laughs> claro, ¿no? Si lo puedes hacer. No pues, ¿Qué pasó con, con lo de es más, lo de Crystal más te, lo, te lo cambio. Hazlo, no en PlayStation 3. Hazlo en PlayStation 5. Yo creo que me hagas exactamente un juego como Ratchet and claro en PlayStation 5. ¿Por qué no lo haces? Si lo puedes hacer en Play 3, ¿por qué no lo haces en Play 5? Porque eres un zote. Claro, porque eres un o sea, inútil. Vamos porque a ver. Es eh, verdad, gente, es que no lo entiendo. Una, un, es, detalle, es un detalle importante. Ni... Es que. Ni el 10% de los juegos que hay en Play 5 ahora mismo, que están hechos para Play 5, tienen una carga instantánea como la de. como la de Ratchet, por ejemplo. ¿Por ejemplo? O sea, sí. si no lo hacen. Si no lo hace prácticamente nadie, ¿qué coño vas a contar tú de que se puede hacer en Play 3? Pazguato, eres un oh. pazguato y un cretino. O sea es que no tiene ningún sentido o sea lo único que has conseguido como sabes que está todo polarizado y que aquí es tú solo es por... una puta mierda y me enfado contigo y tu padre no sé qué pues voy a meter mierda porque, porque así voy a ganar porque, me va a, ver, consigo, porque y me va a estar a guay porque, es. porque, porque me va a servir como excusa para, para que siga ahí la batalla vamos ah, si lo está haciendo para que les compre Microsoft te lo digo yo sí, sí. Porque, porque para que les fiche insomnia creo que no no yo ah, creo que ya que no a lo creo mejor que no, no. Le van a coger de becario para que aprenda para que aprenda a comprimir, descomprimir y cargar desde el disco duro. Es que manda <laughs> muchos huevos el asunto, pero bueno. Oye, que ya hemos dado bastantes palos al pobre diablo este, al, al John Bartoleste. Vamos con el Solomillo, ¿no? Vamos a empezar porque becario. esto. Cuidado. Esto se nos se nos ha ido ya de las manos. Ya sí, no, pero bueno, da igual. No claro. tiene solución esto. Presentación Microsoft, que fue la primera, y luego vamos con el opening night, eh, resumiéndolo un poquito. Presentación Microsoft, así en principio, ¿qué os pareció? A grandes rasgos. Eh, Lazarín, por ejemplo. Pues. A mí me pareció, empiezo bien. yo. Empiezo. A mí me, me pareció digna. <laughs> me pareció digna. ¿Estuvo bien? Es. Eh, cosas, para mí lo más interesante no fueron los juegos, sino los anuncios estos que hicieron de, del X Cloud y no sé qué y demás. Eh, con altibajo, claro, evidentemente, en cuanto sacas el fuerza, pues ya está. Pero vamos, luego se la podría, la ponía, ¿cómo decirlo? La podrían reducido, reducido ¿eh? Sobre todo el formato ese que tuvieron de entrevista, entrevisto ya a cualquiera que sí. esté delante del tengo que entrevistarle, porque tengo que entrevistar, se me hizo muy durita. Y de hecho, yo no sé por qué no le hicieron igual que en el E3, que era trailer, trailer de juego, trailer de juego, trailer de juego, uno detrás de otro, que decía, joder, macho, es así. También es cierto que no podían enseñar tanto, pero oye, si en lugar de durar lo que dura, te dura 15 minutos menos, pues oye, te dura 15 minutos menos. O sea, que no pasa nada, en mi opinión. Enseña más de lo que puedes enseñar y ya está. No, pero tienen en cuenta que les dan un eslodo de, de duración y tienen que rellenarlo. No, no hay Por otro, relle Si a mí me parece bien, pues rellena pues... media hora con fuerza. Si es que es así, claro, va... ¿Y, sí? y ya está. Eso, eso, eso te metes un vuelo ahí de Fly Simulator ahí. Ver, no. <risa> <risa> que, joder, ahora hablamos de eso, pero bueno, el Lazarín. ¿Cómo lo viste tú? Eh, lo vi guay. Lo que pasa es que, bueno, eché de menos más cositas. Sí, sí. Tengo... Bueno, y ahí... tengo ahí unas sensaciones un poco jodidas. con... <laughs> sí, tío, es que me, me recuerda un poco a Famino y Cansado. Voy a hablar, voy a hablar de, de Halo me oh, recuerda cuidado. un poco al sketch, al sketch de Family Cansado que está en, la, en, dice, que está en la cola del teatro, y llega así, le da por detrás y dice, oiga, oiga, que se ha colado. Y dice, no, no, gracias, gracias. Y, y pasa. Sí, o sea, pues esto es un poco es como vamos a entregar la, el modo historia de Halo en diciembre ahí. Vamos a. Es como es, es, puta, que, disculpas, tronco, que llevas un año y medio de retraso casi cuando salga el puto juego. O sea, ¿cómo eres tan mierda? O sea, es como que no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea. Ah, nadie lo menciona A eso, nadie eso vamos discurra. luego eso vamos luego porque Halo pues, se presentó en la de Open Night porque en la de sí. Microsoft no se presentó no, nada, nada sí bueno o sea, sí el bueno, la, la consola y el mando solo ¿no? se filtró sí. se filtró lo de lo de la fecha de lanzamiento y tal la consola por cierto me parece la más bonita que ha hecho Microsoft en toda su vida me para mí la serie X ya, ya es bonita sinceramente sí, pero, pero está ya muy bonita es muy bonita es muy, bonita. Sí, sí, sí. Es muy guay correcto. pero bueno que en general pues la guay se, se enseñaron un mogollón de juegos y se, se explotó bien el Forza lógicamente que es una de las, de las cosas más gordas sí, sí, ya. ¿Sí? y bueno y hubo momentos vergonzantes que no faltaron en, en su buena presentación correcto y ojo y eh... se me ha olvidado yo he eché de menos cosas de Bethesda que no sé. No tiene sentido. Si, como si no hubieran comprado nada. Sí. O sea, yo me no quedé tiene ningún sentido, flipado. tío. O sea, se han dejado toda la pasta, tienen cosas ya exclusivas para ellos y no. Y no no decían, nada. Tío. Yo me quedé un poco diciendo, joder, macho, a ver si. ¿algo? algo, algo, pues nada de nada. Pero bueno, aureal. En general. Bien, bien. Es que no creo que se pueda decir mucho más. Eh, a estas alturas de año ya está todo el pescado vendido. Por así decirlo, y lo que presentaron, pues me, me quedaba con, con Dying Light 2, que es un juego al que le tengo bastante ganas. Y luego, sí que me, uh -huh. me llamaron bastante la atención los, los Humble Games, estos que presentaron. Hubo ahí unos cuantos títulos eh, que. Espera, vale. Es que luego vamos, porque a mí es que eso, es que eso me jode, tío. Me jode porque, por una cosa, pero bueno, a ver, Marco, dale. Primero general, luego vamos así rápido. Yo creo que fue interesante, pero si ya había visto la DL3, resultaba un poco repetitiva. Sí, correcto. Y la verdad que metían en entrevistas a visto, y siniestro y se hacía un poco pesado. Yo me la vi de noche cuando sí. llegué a casa, dije, ¿Me la voy a ver antes de dormir y me costó mantenerme despierto, un poco por, sí, sí. por las entrevistas. Sí, sí, sí. Correcto. Luego con la fuerza con la fuerza me desperté y ya me desvelé pensando en el juego. Y yo creo que, a ver, quizá pensaron que si hablaban de Bethesda, eh, lo que le iba a venir a la gente a la cabeza era el Deadloop. No sé, que tío, pero que Bethesda, cinco, No lo sé, tío. No sé, que no, no sé nada, nada de Bethesda. Claro. No sé. Y ojo, que lo de Hellblade también me parece un canteo, pero bastante sí, claro, grande sí. también, ¿eh? Que lo de Uf, Hellblade... Es que sí, además ahí... pusieron de Hellblade imágenes de Hellblade 1, mm -hmm. que si tal y con... Pero de Hellblade todavía, de verdad, no claro. podéis mostrar nada de Hellblade 2. No sé, yo me... es un poco... Entiendo, Son amigos de Caraman, tío, los de Hellblade. Joder, macho Huele bueno, un poquito Atascazo Y me jode Y me jode Porque a mí Ninja y Me gusta mucho Pero es que ya Esto es un poco Canteo Pero bueno, a ver Por ir por partes Yo creo que empezaron Bastante bien Bastante fuerte Con Dying Light 2 ¿no? Yo creo que todos Tenemos claro Que pinta juegazo Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero yo creo que De juegos de sí. zombies En general Tanto shooters Como aventuras De lo que sea Yo creo que sé Que mejor pinta tiene Pero con una diferencia Abismal sí. Esa sí. es en mi opinión No sé cómo lo veis Lazarín Incluso a ti Yo no, te soy mola, muy no fan, tío. pero ojo, eso lo sé, pero te mola, o sea, como juego nivel, sí, o... sí, como juego tiene una pinta muy loca. Yo no lo jugaré seguramente, ¿eh? eso ya lo digo, pero sí <laughs> pinta muy muy guay. Vale, vale, Aureal, bien, ¿no? Yo sí, o a tope y estuve hubo un tiempo en que parecía que igual no salía, uh -huh. que tenían problemas, o sea, que genial y además que el original es de mis favoritos de, del sí, género. Sí, a mí igual. Eh, Marcos, a mí me, me gusta, me, me lo pasé muy bien con el primero, no lo acabé, pero es el juego que peor me lo ha hecho pasar de ese, ese <laughs> género. Cuando estás solo, cuando sales de noche y están los zombies más activos, todo eso era súper sí. era agobiante. Y cuando estás Boy, por el cago, pueblo tío. buscando un sitio donde refugiarte y tal para salvarte de la gente o lanzándote enganchado ahí al tema, no sé, sea, a mí uh -huh. me impactó ese ¿so juego, me impactó ese momento. Se me cruzó algo de por medio y no pude acabarlo, pero sus 15, 18 orillas y me eché. Uh -huh. Y me dejó buenas sensaciones, así que sí, sí le voy a jugar. Muy bien, acábatelo, hombre, que está muy bien. Eh, a, ver. a ver, a partir de ahí ya, vamos a partir de ahí. Yo lo que no entendí es cómo te meten en el segundo, segundo juego que enseñaron, el Fly Simulator. Es decir, un juego que ya, a ver, que está en Game Pass, que sale en PC hace 200 años, que está en consola y tal, y te hablan un poco de. 200 que años, dice, que Joder, te quiero decir, en una feria, lo que me refiero es en una feria, yo creo que todo el mundo quiere ver o algo hiperactual o algo de futuro inmediato o un poco más allá, pero que te sí. enseñen algo que ya, coño, que, que ya las está jugando. Bastante, o sea, has podido jugar lo que te ha dado la gana, te quedas un poco así y que le dediquen tanto tiempo, o sea, con entrevista y con no sé qué, y que de lo, ¿cómo decirlo?, del DLC que iban a sacar, de los modos de juego, no se vio prácticamente nada. Entonces pues te quedas diciendo, pero qué necesidad hay de poner ahí a un tío ahí a explicarte, no sé qué y tal. A mí eso se me hizo un coñazo bastante grande, no sé cómo lo veis, al igual que lo de of FamePayers 4, que yo ahí pasé Uf, vergüenza, vergüenza, vergüenza ajena. Yo Madre mía, la, la catapulta. La catapulta ¿eh? La, la catapulta. Trabuquete, es un trabuquete. El, el trebuchet, el trebuchet. Eh, yo, yo cogería al que se le ocurrió eso y lo ponía en una catapulta y lo lanzaba al mar es que, <laughs> directamente. Ah, yo al principio dije, hostia, pues, oye, tiene más o menos gracia, es un juego de estrategia que a lo mejor es más difícil enseñar en una feria. Ya sabemos que hay géneros que lucen mejor y, lo juego, juego, o sea, y estilos de juego que lucen peor en este tipo de, de eventos. Pero claro, cuando... Y, y venga, y venga... Es que duró como, no sé cuánto tiempo estuvieron con la puta mierda esa de la catapulta, que además lo más acojonante de todo, no sé si os fijáis, porque yo lo vi con interés, y dije, ¿qué cojones es esto? Que te ponían un gráfico, ya no de cómo se construía, que te puede interesar más o menos, menos en mi caso, no me interesa una mierda. Pero vamos, cómo se construía. Y luego, ¿cómo funciona? ¿De verdad me tienes que enseñar cómo funciona una puta catapulta? O sea, ¿en serio me dices con un puto gráfico cómo funciona una catapulta. Pero, pues, sí, era un poco, era un poco el, ver, el, canal, el canal historia. Ahí, Correcto. de, sí, de sí. cómo funcionaba una catapulta, o sea, Vete a la mierda, vete a la mierda, no sé, no, no a mí, a ver, eh, yo partiendo de la base de que ni Fly Simulator ni Edge of Empire me, ni me atraen ni me parecen juegos para consola, ya lo de la catapulta me mató, o sea dije madre de dios, madre de dios. Yo estaba esperando que en cualquier momento dijera mi territorio Cisco. <laughs> Porque Total. Estaban con el documental a todos. Sí, sí, sí. o sea, es que te saca de, de, del rollo, o sea, dices, pero bueno. O sea, no me, pasó solo, no me pasó solo a mí, ¿no? O sea, era una. No, no, una, no. no. Es decir, ¿qué, ¿qué cojones estamos viendo, no? Era, era, era Yo lo no entendí como que, que no tenían a ver, nada y han dicho, vamos a meter a Pero si luego, esto pero luego no. enseñaron un tráiler con imágenes del juego. Claro. Porque, sí. que, no, que no enseñaron durante la presentación. Claro, es que, que yo, yo lo entiendo. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, por muy poco que tengas coño, se llame el juego, déjate de la puta catapulta, tío. Sí. No tiene sí, sentido. A pero ver, bueno, creo no que estaríamos está... hablando tanto tiempo de un juego de estrategia en consola si no fuera por la catapulta. Eso sí, pero te la, claro. ¿eh? pero te la, ¿eh? Pero te A ver, Marcos. Yo creo que están en, a ver, en etapa y en año de hacer ruido con lo que sea y el tiempo que sea. Necesitan minutos, necesitan demostrar a la gente todo lo que ofrecen. Entonces, sí. vale, vale cualquier cosa. O sea, puede ser... Class Simulator, este, el otro, el de más allá, y una vez te este puede gustar o no, depende del usuario que seas. Uh -huh. Pero Flash Simulator creo que promocionaban una expansión con más detalle de, por la zona de Alemania ¿no? y otra de Europa, algo así, que a lo mejor un poco como homenaje a las antiguas Gamescom tenía algo de gracia. Sí, de Sí, sí pero, siempre, pero siempre se ha hecho alguna cosita, ¿no? En, sí, si pero a ahí... Microsoft era otra compañía, siempre hacían algo con sí. con Alemania con... Pero Gamescom, para sí. mí le dedicaron demasiado tiempo, <coughs> sinceramente, demasiado sí, tiempo. Sí, no, y el otro, es que. Pero estamos en, en, en etapa de que tienen que hacer muchísimo ruido con todo. O sea, cuando salga, sea lo que sea, o sea, solo Game Pass de PC, o sea, Game Pass con sola, o sea, Game Pass en nube, o sea, Game Pass, lo que sea. Tienen que... No, y, y, y lo digo en plan bien. Ya, es, ya, ya, ya. es su apuesta, es, es su apuesta, es que es así. O sea, tienen que hablar de lo que sea y como dice Aureal, han cogido sus, sus tiempos y sus slots y todo y tienen que llenarlo con lo que sea. Hombre, con fuerza tuvieron, sí. como eran 8 o 10 minutos de gameplay de todas formas. O sea, más tampoco sí, pueden poner más. ya. Porque va a decir, hostia, macho, me fue, estás enseñando fue... la presentación del puto juego <coughs> que ya me la ha perdido. Porque es como el 4, que iba, ibas en coche, te cambiaba de coche dos o tres veces uh -huh. y así empezabas en Forza Horizon 4. Ahora nos hemos comido la intro ya no, ya no vamos a disfrutarla porque te la has metido ahí. <laughs> Espero que cambie el También algo, tuve esa sensación de que, de que era al principio del juego tal cual. Tal cual, y exactamente. Sí, ya, sí. sí, sí, sí. A ver si luego lo cambian porque es una putada. Al final te has perdido eso que es espectacular. Ya, ya. Pero Entonces, bueno, a ver. Eh, en fin, que sí, que sí. Luego le damos un poquito. Ja, lo de los Humber Games, eh, que lo que dices tú, Aureal, que metieron varios, de los cuales, sí, claro, a mí lo que me, lo que, lo que decía antes, lo que quería decir antes es que en este meten como en un saco un popurrí de juegos que tiene una pinta deplorable, con otros que tiene una pinta que te cagas y lo meten como si fuera sí. lo mismo, le dedican la misma. Bienvenido textura, al tal. indie. Pero es que sí, efectivamente, sí, sí. y a mí eso me repatea. O sea, había dos o tres juegos que tenían una pinta que te cagas, y, y había sí. sobre todo uno en particular que era decir, ¿pero qué cojones es esta, qué es esta mierda? O sea, ¿cómo puedes meterlo y mezclarlo como si, como si tal cosa? Entonces es un poco. A mí eso me da rabia, sinceramente. No sé cómo lo ves tú. Es que el. No sé. O sea, el, no supongo sé. que te refieres a los de yo, lucha, ¿no? Los que mejor pinta tenían. Los, no, los... no. Yo te entiendo todo lo que quieres decir, pero también un poquito es algo que ya hemos hablado otras veces con el Game Pass que cuando son juegos al kilo se deprecian un poco eh, los como si el, que lo, cuando los meten así a cholón ¿Sí? como que parece que eh, la cantidad al final se impone a la calidad y pasan un poquito más desapercibidos a mí de los que muestran pues me gustó este que lo ha hecho una sola persona me parece el Midnight Fighters por ejemplo sí, el... sí es el pavo del del uh, sí. El buside. Sí, sí, ¿eh? Del, el, de este realista que, que, que le gusta a Uriel, como era. <laughs> no me, sale, Al de, no me sale de ningún juego. Si no, es de Hotline Miami, el pavo. Ah, no sabía. No pasar, Juraría no sé. que he leído eso, ¿eh? Por ahí. A lo mejor es mentira, pero bueno. Es lo que he leído. Y uno que me, este que estábamos mostrando, eh, que tenía una estética como de, de PS1, sí, el Scientalis, sí, sí, sí. ese también Correcto. me... Correcto. Pues como, igual que a mí, pero vamos, que supongo que somos todos, pero claro, que luego te meten el ampá, que ese, no sé cómo cojones se llamaba, decías, pero qué es esta mierda, tío. ¿sabes? El <laughs> de colocar cosas sí, en la mitad. Sí, sí, es eso <laughs> me parece muy original, tío. <laughs> madre mía, Lázaro, tío. Ese Se voy a poner tío. a mi chica, que le gusta mucho... Hacer y el de, joquetes, el de los cohetes. El de los cohetes, madre mía, tío. <risa> <risa> Es que no o sé, sea, a mí me parecía un, todo eso un poco raro y patético. Pero bueno, en fin, más cosas. Un poco, a ver, un poco raras. El DLC este de Wasteland 3, que está muy bien, de Holy Detonation y tal. Pero otro que le dedicaron más tiempo ahí que la hostia, dice. Pero. Sí. ¿No? O sea, Yo tengo todavía el, el, el original ahí a medio, a medio hacer, me cago en la leche. Más me advertiste, Sergio, que si dejaba mucho, me Te iba a costar acababas. retomarlo. Y efectivamente estoy ahí sufriendo. Un poco. Correcto. Sí, sí, es ahí. Pero bueno. Y luego, otra cosa que a mí ya me dije, esto ya me parece un poco de coña. Lo de la nave esta de Borderlands en Sea of Thieves. Yo no sé si se me escapa oh. algo. Se me escapa algo, pero es tan o sea, importante el, eso. Se le está gusta. yendo la mano con, con el tema cameos y crossover de mierda. <laughs> pero a todo el mundo en general, ¿eh? no lo digo por Microsoft. O sea, lo sé, hay, lo sé, lo sé. hay juegos sí. que, que, no, o sea, que no tienen nada que ver. Que mezclan skins y cosas. O sea, cuidado, que la semana pasada, eh, corregidme A si ver. me equivoco. ¿Sí? Pero Fortnite metió un skin de Martin Luther King. No lo sé, tío. Creo que sí, creo que sí. No Mirando por ahí. O sea, sí, ¿se que, puede ser más frases, subnormal. No algo así, sí, claro. Uy, o sea, se puede ser más subnormal. O sea, tú eres imbécil, tío. O sea, es como. No sé, tío. Me parece, me ya. parece, me parece acojonante, macho. Bastante o sea, esto incluso tiene sentido. <laughs> Que meter a una skin de, de Martin Luther King. Pero, pero tiro, digo, esto. o sea, lo de Seostis es que meten un barco, ¿no? Y ya, con, lo, con las, sí. los detalles de Borderlands, y ya está, eso es lo que da. ¿no? Eso parece, eso parece. Es, así, ¿Es así, no, no, importante. lo digo de verdad, es lo que, lo que anunciaron, ¿no? Es porque ya al sí. sí sí le jugué y no no. es así es no Es que da igual, lo que sea, es que no interesa tampoco. Es que además lo meten, o sea, que le dieron un poco como de. Bueno, da igual, si es que me, me da lo mismo. En fin, lo, por cierto. El State of Decay 2, el Homecoming, Straight Blade, este, ¿hay alguien oh, bueno. a al que le importe, al que le importe ese juego? Pregunto. A mí no. No, no. A mí ¿A nadie? seguro que no. A no nadie, sé, ¿no? Yo, no, no, yo tampoco. no. lo sé. O sea, da igual que esté Game Pass, Game Post, yo creo que eso no le importa absolutamente sí, a... nada. Nada, nada, ¿no? O sea, ese pasamos a pasar pero. rápidamente porque, porque, ¿para qué? Sí. Eh, luego Crusader King 3, que sí, no es mi estilo de juego, porque no, pero bueno, por lo menos tenía pinta más o menos bien. Yo creo, y luego de ahí pasaron a Psychonauts 2. Que yo entiendo que lo acabas de lanzar y tal, pero yo sigo diciendo lo de siempre. Me parece un poquito, no sé, juegos que están disponibles que le puedes jugar ya y tal. Hablar de ellos me parece un poquito Eso, así. Es justo lo que no, no, Pero, pero, yo... pero, pero si, es un, si es uno de tus lanzamientos gordos de la temporada, lo enseñas. O sea, malo, sacan a al otro bien, ¿eh? palizas. Sacan al palizas luego hablando un ratito. claro, que no me parece, no me parece mal, pero vale. le dedico, para mí le dedican demasiado tiempo. O sea, da, da sensación de relleno. Eso es a lo que me refiero. Sí, ya sí, no sí. te digo porque el juego sea bueno, malo o regular, que no, sino porque da una sensación un poco de, de relleno. No sé, a mí me dio mucha pena. O sea, te quiero decir que terminó la, sens la, la presentación con The Gang, que tampoco tiene mala pinta. No diría que buena, que es el... O sea, la a mí me parece, me parece el juego más sin puta gracia que he visto en muchos años. O sea, te juro que lo estaba viendo, tío, y no daba crédito, decía, no puede ser. No puede ser, ¿qué coño es esto? No es nada, no es hay, nada. Tío. Hay otro que tiene peor pinta, luego luego vamos. Con de la... Es gente del Opening Live Live de, la... <laughs> de la madre mía de la maridera. Pero el de Gran es que era como, o sea, no sé lo que es y no me importa tampoco. O sea, ¿qué mierda es esta? Era, era súper anodino, no era nada, tío. No, no entendí <laughs> nada de lo que veía, tío. Digo, pero ¿qué coño me están vendiendo esto? Qué Joder. es pues luego, no sé, y mira. bueno, y luego terminaron con Forza, que evidentemente es el caballo ganador, pues, y tal como se están poniendo. Sí tal como se están poniendo las cosas. A mí yo lo he dicho mil veces. No es un estilo de juego que me guste, porque los coches de mundo abierto no, no, me, no los entiendo. Me gusta mucho más la saga Forza Motorsport. Pero claro, evidentemente de ves lo que ves. Y que por cierto, el otro día vi jugar a mis sobrinos al anterior, en la X, en la original, en la Xbox One original. Y es que, madre mía, o sea, es que eso se ve, que te cagas aún así. Y ya es, ya es. Es que es acojonante eso. O se lo de esta gente con el tema técnico... Yo le veo que va, un, pero muy sobrado. Entonces, claro, pues si no el Forza, que hay, pues te, te puede gustar más o menos el juego, pero es un juego. Que, sí, pero lo ves y flipas. Mía, es, que sí, un es, una, es un espectáculo. Está es claro. acojonante. Y claro, terminó así. Y claro, te quedas con lo que dice Marco, un sabor de boca, decir, pues muy bien esto, el otro y tal. Pero en realidad dices, pero es que no he visto juegos que deberían. Yo creo que haber enseñado claro. algo, algo de... Claro, sea, algo más de... Sí. Algo más. Para empezar, no estaba algo, pero dice, bueno, lo meterán en, en la siguiente, que efectivamente sucedió. Pero coño, es que te queda diciendo, de verdad que no tiene nada más, pues no. Pero ojo, que lo más triste de todo es que Sony tiene nada, ya que al final de año. Claro, Han ido, nada. Y cuando digo nada, es nada, que luego vamos con claro. The Stranding que te da marinera. ¿eh? Uf, entonces, pero habría, habría molado el Wolfenstein 3, alguna cosita, cualquier cosa, sea, cosita, claro cualquier cosa, o sea, un, pues lo hemos dicho, Hellblade, incluso juegos un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Más secundarios de. Incluso algo de Bethesda más secundario pero es que nada de nada. O sea, es que. Entonces, claro, te no. quedas diciendo, pues qué triste que no tengas nada más, la verdad. Pero vamos, qué triste esto, pero es que el resto, <laughs> madre mía. Pero, uff. Madre mía. Entonces, bueno, eh, entonces, Oye, lo la de, sensación lo del un poco así, dime, Lazalín. Lo del X Cloud se anunció aquí, es verdad. se anunció después. Aquí fue aquí. Lo del X Cloud que para mí, efectivamente, el ejemplo está dejando para el final, fue de la, pues, prácticamente lo más interesante que hemos A ver, a mí me tiene un poco descolocado. De, a ver, Joder, en un principio lo que explicaban tiene buena pinta a mí. Me a ver, lo que explicaban es que tú vas a coger tu One de hace Correcto. siete años eso y bien. vas a jugar en, en la nube a juegos con la calidad de series X en tiempo real. En es, principio, es eso. Sí. Bueno, en tiempo real. En teoría, mierda. en teoría. Eso eso no lo he visto y no, y no creo que lo vaya a ver en la vida. Pero bueno, lo, todo lo rápido que se pueda, sí, en tiempo real, ni de coña, eso no va a ocurrir. Eh, ¿Para qué me vendes la consola entonces, muchacho? Eso es. O sea, es que. Es, es que no. O sea, ah. te vendo la consola más potente de la historia, ya. pero puedes jugar igual en tu One X de, de 60 euros en Wallapop. Pero, pero qué sentido tiene, tío. Pues es ah, lo mismo que lo de ser. la exclusiva de Game Pass, pero en Windows también. El, el mismo sentido que jugar al Oblivion a 60 FPS. Cosas que. No, pero joder, sí, lo que, que dicen en el chat. Que no, no sé. O sea, juega un juego de Series X a 1080 y con, y con un delay mmm, que da para jugar a alguna cosita, pero no. Ya. No a todo ni de coña. O sea, el otro día lo hablaba con un colega, ¿no? El Forza, seguro, digo, el Forza, que vas a jugar? El Forza, vas o a estar en, en la cuneta ahí derrapando todo el rato? Claro, claro. es que, o sea, el retardo. Yo, lo he, yo he jugado, he jugado en, en un Android, he jugado en, en IOS, he jugado en Windows, he probado sí. de muchas maneras. Quiero que funcione. O sea, es que lo he probado con ganas de, joder, con, con, con esa actitud de, hostia, sí. quiero que funcione, guay. No se ve bien, no, no va bien de delay, o sea. Uh -huh. Va decente, pero no ah, para ser un No, cuerpo, va, va pero... decente y no va como Stadia tampoco. ¿eh? Porque yo con Stadia he jugado alguna cosa ¿Sí? y, y está ahí casi, casi. Pero esto iba bastante más lento, vale. Que sí, que todavía es beta, lo que sí, tú sí. quieras, pero no, o sea, no, no me parece. Y menos, o sea, menos vendiéndotelo en tu propia consola. O sea, y claro. uno de uno de los, de los argumentos era, o sea, salía gente hablando ahí, como. Ya no tengo que descargarme el juego, puedo jugar directamente. Como... ¿En serio a alguien le preocupa ahora descargarse 15, 20 días? 80, si vas a descargarte el Halo a estas alturas de la vida. Correcto, sí, yo pienso o sea, que eh. es esa. Otra tío, cosa. Que... A ver, Marcos, de cosa, ¿no? cuidado. El mando del Forza. Ay, Dios. Sí. sí. No, no, a ver, a mí el mando me gusta. O sea, es controles infernales. Ah, vale, vale. Pero es un poco Vamos feo. Las cosas como son. El Poli Controller, primero. tío. Claro, primero, primero, a ver, ¿cómo puedes tener más mandos que juegos exclusivos en el mercado? <laughs> y, segundo, es y segundo, le has metido grit de goma a ese mando y tal y cositas. Y el que te viene con la consola es una basura de plástico. <laughs> no, que es verdad, coño. Es que, Eso joder, es yo me compré. Me compré el de eh, para Xbox One, uno con grip, que era rojo, que era grip, había metido grip de goma en los ¿Sí? joder, para agarrarlo bien, macho, y que te viene con series X y con Series S, es que el grip es de plástico, tío, y eso escurre y no es el mejor mando, ni mucho menos del momento. Entonces, ahora sacas el del Forza para que te gaste la pasta otra vez, y así si le metes el grip bueno y tal. Me jodas, tío. Sí, pero la cruceta o sea, es que... era la misma, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, la sí, cruceta la Si te no compres el, el oh. Elite 2S y cambies la cruceta por la otra... Hostia, claro. pero es que el mando ese se molaba un huevo, pero ¿cuánto costaba ese? Se costaba un huevo, ¿no? 100, 159, creo que era. Joder, sí, es un poquito Que, un poquito, era, que también que... mola mucho el de Halo Infinite, pero bueno. El sí, de Halo sí, Infinite sí, pero... es acojonante, pero sí, sí. no vale lo que cuesta. Ni vamos. Claro. Ya. Era eso solo, lo del mando. Coño, ya que estás cambiando de generación y tal, mete un mandito ahí... Y que la otra consola saca un mando que te da tres vueltas de campana y luego uh -huh. se hace pis encima. Sí. Coño, mete, métele un grip especial, métele algo, métele algo, métele algo. No sé, tío. Y también, o sea, aparte parece... del aparte del grip, el diseño podría ser un mando de cualquier juego. Sí, 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 sí. sí. <laughs> o sea que, o sea, anda que no tienes referencias en, en el mundo de la conducción, de los salpicaderos claro. y tal, para meterle a un mando de, o del diseño industrial de Joder. un determinado deportivo sí. o tal. Es un mando que se te ha caído la harina con la que hacías ahí pretecnología en el colegio, tío. Que la habías pintado con. Es contigo. una ensaladilla, una ensaladilla de colores. O sea, que, pero yo que, cuando tío, le o sea, vi, dije que cosa Yo más lo vi, flipé, sí. tío, Yo decía, no puede ser. O sea, en serio, o sea, sí, te madre. dicen, esto es un mando de edición limitada de un juego de conducción. Dices tú, <laughs> ¿qué me estás contando, tío? A mí es lo de que, es que no... sea de conducción o no me da igual, en me... No, yo sea, que va pero, con los para, eh, colores, pero. los motivos. Ponle motivos que tengan relación con el juego. Es que eso no tiene ningún sentido. Es lo que Igual te digo, que el, es de... el, el Oli Stop. Controller, tío. Ma... Sí. Es muy feo. No. Parece de Splatoon, efectivamente, están diciendo en... Sí, un poco. Pues, <laughs> sí. La... Sí. La sí. Es más de sí, sí. La verdad que sí, pero bueno. Oye, vamos ya con, con nuestro querido Geoff, ¿no? Ghibli? Vamos ahí. Que yo he de decir que... A ver, ¿cómo a decirlo? duró ¿Cuánto duró la, la historia? Estas dos horas, ¿no? Más de lo a que horas, a, a, sí. mí se me, a mí cuarto. a mí esto se me hizo se me hizo eterno. No, no estuvo mal del todo, dentro de un orden, porque comparado con lo de e 3 tal, pero a mí se me hizo eterna. Y joder, hubo cosas que me gustaron bastante y otras que eran un auténtico como lo de la la, la del violín bien, esa la del violín <laughs> Pero, tío... ah, la puta manía que tiene este hombre con las actuaciones musicales, que se cree José Luis Moreno. Sí, tío. tío. Y la morcilla, Está a punto de, de hacer el matrimoniadas, ¿eh? ahí directamente. Sí, sí. Pero eso no, nos pareció mal, o sea, mal, no mal, o sea, que era un poco fuera de lugar, con un playback horroroso y tal, pero no hagas eso, ¿no? O sea, fuera de lugar lo pensamos los, los cuatro, ¿no? Muy raro, ¿no? Sí, te ponía vale. nervioso. Sí, la manía que tiene vale. este hombre, de decir que. Pues antes de empezar, de vale, vale. Antes de empezar, yo quiero ir al tema de los premios, estos, que me los metieron ahí con, con calzador. A ver si me <laughs> Joder, lo explicáis. Fue... Porque yo dije, pero esto me parece, o sea, que, o sea, que un, poco, un poco asqueroso, ¿no? O sea, la forma de regalar premios para que la gente. Vaya, no voy a dar todos, porque no? Pero para que, o sea, para que la gente se haga una idea. Eh, el mejor es que manda unos huevos muy grandes. El mejor juego de Xbox. Los nominados eran, porque sí, Elden Ring, Far Cry 6 y Halo Infinite. y van y se lo dan a Halo Infinite. O sea, como dije en el grupo de WhatsApp, sin duda tiene el premio al juego más esperado. Pero o sea, me, me no, no, juega, además lo está mirando es al mejor juego ni más, porque al principio no sabía no, ni, ni, ni a el, qué se refería. No es el juego más esperado sin ninguna duda, que sea el mejor ya no lo sé. Y vamos a ver, y digo yo, es que no está ni nominado el Forza, o sea, o sea, pero yo no vosotros entendéis algo yeah. de, de lo que va a la fiesta. Ah, ¿Entendéis algo? Que y luego va. había un premio, un premio, de Nintendo que había solo dos juegos o algo así. Bueno, bueno, el sí, de que Nintendo no, sí se No había juegos ni de Nintendo no, encima. No, no, porque en un principio, espera, espera. Yo, yo entendí que eso lo tuve que buscar, que eran solo compañías, es decir, a los que le lo han hecho así a Jeff, le han dicho, Jeff, toma mi dinerito para estar aquí, entonces son los que participan. Vale, pues lo puedo llegar a entender, pero en Switch los do, dos únicos nominados es Just Dance 2020. Pero, tío, pero ¿cómo puede ser tan sumamente sinvergüenza? O sea, es que, tío, te lo digo verdad, y por supuesto, Mario Rabbis y tal, pues, claro, ¿qué que Ravis, ¿no se va a Mario Rabbis? nos ha jodido. O sea, pues, claro, pero que, ¿vosotros entendéis algo de eso? ¿Entendisteis algo? A, más no. allá de meter un cazo mix, sino, vamos, un cazo Ay, mix, pues, o sea, pero no, disimularlo un faltaba... poco, por el amor de Cristo bendito. Faltaba lo que ponían antes en la tele cuando salía un anuncio muy largo que ponía publi Reportaje o no sé qué, no ah, sé qué o sea, ponía. De eso. Sí, pues sí. eso. O sea, faltaba poner ahí promocionado por Ubi. Pues los premios al juego de Nintendo. Claro. Y, eso, y luego en Play, 5, en Play 5, o en Play ganó Elden Ring, ¿no? Así, venga. Pues eso mismo. Gratuito, no sé, yo gratuito. me quedé. Ojo, que le dieron un premio a un juego de Siberia. Que tienes que tener los huevos como, como los de los como los de los de caballos, tío, para dar un premio a un juego de Siberia. Aunque solo sea, aunque solo sea porque da bien. Que le han dado un premio. Formas... Que luego además aparecía el hombre ahí hablando. Diciendo, sí, ay, tío. Ay, aparecía ay. El hombre tenía, sí. tenía menos ganas. O sea, estaba a punto de lanzarse por la ventana. Pero de, de todas formas, ¿por qué no los haces bien y dices el más esperado de, no? O tal. Es que parece que los ha jugado ya la gente o que o que todo el mundo ya le ha puesto las manos encima y puede opinar sobre qué es el mejor juego de algo. Pero ¿y tú qué sabes? Si no has jugado todavía. Era, o sea, era un premio o sea, ahí. ¿Cómo sabes, tío? O sea, ¿cómo sabes que, que infinito la campaña, va a molar? O, o que el Elden Ring va a ser mejor que los otros de From Software? O, Pero ojo, si es, eso, Vamos a ver, el ejemplo más claro es, o sea, de, de, yo lo que... A mí lo que más me jode de todo es que lo hayan... ¿Cómo decirlo? Que es que no lo han ocultado de ninguna manera. Si tú le quieres dar un premio a Microsoft, dáselo a Forza. ¿A cuál se lo vas a dar? A Forza, pero eso claro. está a año luz del resto de los juegos. A años luz del resto de los juegos. Que se lo ya, quiere dar al a ALDE. Pero... Va todavía. Pero se lo das a Halo. O sea, a estos, a los de 343 que les tengo una manera que no puedo con ellos, <laughs> a estos sinvergolzones, que por cierto, no lo vamos a ahora claro, lo hablaremos, va a llegar con raspado por lo que parece Llega sí, raspado sí. o sea, si llega sin modo Cooperativo, sin Ajá. modo for sin modo no sé qué Y espérate, llega con, con lo Espérate justo. que llegue la campaña de un jugador Es que no porque me si jodas a tres meses, Si a tres meses de lanzamiento No se ha visto nada de la campaña de un jugador Ahora vamos, ahora vamos, porque te la marienderas Pero bueno, en fin <laughs> eh, A ver, se anunciaron 200.000 juegos Yo voy a ir un poquito rapidito porque no voy a, meter sí, a eso. Sí, sí. O sea, juegos como el Call of the Lamb este Los juegos estos ya ¿Cómo los Jueguecitos indie raros, que no le importa a nadie, va a pasar de ellos porque estoy hasta la polla de esos juegos. Y mira que me gustan ese tipo de juegos. Joder, pero ya como está Jim bien. Ryan, tío. Qué imagen. Tío? <laughs> Correcto, no. A ver, los juegos indie bien, bien. Los, los que juegos, no, ok, no? tío. Que no, okay, no me jodas, okay. tío. Los pero estaréis okay. estaré conmigo que ya está bien, ¿no? Que, que te meten cualquier juego, con, o sea, de manera equitativa este, con que no, coño, que no. Que, no. Sí, sí. que hay juegos más importantes que otros y ya está. En fin, es Que no. Empezaron, no interesa a nadie, que no. empezaron con. La verdad es que el principio de la presentación para mí estuvo bastante bien, porque empezaron con sesro Raw, que el, a ver, le están dando hostias por todas partes. Empezaron con King of para... Fighters XV, que tú te lo permites. Bueno, verdad. es verdad. verdad. Vamos, es verdad. Vamos, <laughs> no, no, vamos, ojo, los tengo aquí apuntados, vamos con la premia, con la premia pues la... que empezaron con King, of Fighters, con 15, King of Fighters XV. Con Dolmen y con House of Ashes, pero vamos con King of Fighters XV, Lazarín, lógicamente. Como Hombre, lo yo estoy encantado con esa mierda, ya sabéis que es de mis sagas preferidas. Y bueno, espero que lo pulan un poquito. Es que a nivel gráfico tiene ahí un. Es un poquito brusquete. El 14 ya lo era. Y este, bueno, parece que ha cogido un poquito del Samurai Showdown. Se ve así un poquito como. Un poco, como sí. sí. Pero es que me, me lo voy a jugar. Ahí a saco como. Es, me, me <laughs> me de, a mi, igual. de primeras, yo. Vamos, corrígeme si, si me equivoco. 39 personajes de primera, ¿no? 39 personajes. No está mal, ¿eh? Evidentemente 3 contra 3 y tal, pero bastante. A mí yo lo que vi me gustó bastante. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se ha ido a febrero como, no sé, o sea, todos como los juegos El 90% febrero, de los juegos que enseñaron. Que a mí me es da verdad. rabia porque es que se van a ir a tomar por culo. O sea, es que es imposible, sí, es que... no hay hueco para todo. Es imposible. No hay, entre ellos, No hay mercado para. Es que hay transatlánticos. O sea, ya, ya cuando Horizon lo llevas jodido, a poco que empiezan a meter alguno más, que es que hay, están todos ahí, yo. Lo veo un poquito mal, pero bueno, evidentemente ya se irán retrasando juegos poco a poco porque es lo que toca. Pero vamos, en un principio bien, ¿no? Eh, empezaron bien, las cosas como son. Sí, Luego sí, sí, sí. nos enseñaron cosas de Dolmen, que es un juego este un RPG que a mí me llama la atención porque tiene así RPG ciencia ficción con bichejos y tal. Tiene pinta de doble A más o menos competente, ya veremos a ver en lo que queda. Y House of Ashes que mira que intento que me guste, pero es que yo, yo no sé si no, es que están es mal que... es que hasta la puede ver siempre la misma la, es siempre la misma secuencia la, o me la parece la misma, a mí? Mierda ¿La misma secuencia todo el rato. una y otra vez y es que o además, además son... eh, hay actores que repiten de los otros dos y entonces te suena ya como un poco a broma detalle, no puede ser eso, ¿no? a mí hay no. un detalle es que es así, ¿no? un detalle que me fascinó de la presentación del juego ¿Sí? que se tiraron todo el tráiler como, como el bicho era como súper misterioso y en la oscuridad sí. y no se veía Sí, inmediatamente dirio, después no. dice la edición especial con el muñeco de no sé qué. Y visto ahí perfectamente, tío. Es que es la... ridículo, tío. Yo creo que lo que se tenía que ver del juego ya se vio en el E3, me parece. Y sí. no, no hace sí. falta que enseñen más. Te si o sea, enseñaron se... además una puta un, ver, un nada, gameplay largo, ¿no? Sí, sí, En el claro, 3 Aparte, sí, sí, sí. que por temática y localización es el menos interesante de los tres. Para mí, con diferencia. Sí. Claro. Quiero, que quiero... quiero que me guste porque es super más y tal. Pero me está costando y esto. Eh. Me lo paso bien. Me hago un par de historias, un par de movimientos, un par de variantes. Tampoco me juego todo. A todas las... uh -huh. Ahí no hay ladrillo que mirar casi. <laughs> y yo me lo hago solo una vez. Por eso te digo todo. Eh. Pero pues un poco es un que rollo tío... de. Vamos a hacer un Call of Duty de terror. Venga, <laughs> que va a ser la hostia. <laughs> <Sí>. Ya <laughs> te no? digo que hay actores no que, en... que han salido en, la... en las tres entregas, en diferentes papeles, por supuesto. Pero que, claro, en realidad, entonces lo ves, ves varias veces y te suena un poco como a chiste. Eh. Hostia, macho. Que a ver como gracia está bien, pero. como, como la hora de José no, Mota, claro, eh. Van saliendo sketches claro. con los mismos actores Dale girando el, ahí. La berroncha, eh. La berroncha contra el roca que vivo sale ahí dando los otros, tío. Sí. La verdad es que no pinta. Yo creo que están eligiendo fatal no. las secuencias. O el, o el juego estos rato así. Con lo cual es peor todavía. Sí. Pero a mí, los soldaditos y terror y, y tal, no, no. No, no. Esto pinta. No, regular. y sobre todo que, que es un juego que, que, que se contradice a sí mismo. Que Planteas un escenario con soldados y armas y no vas a usarlas sí. ni nada. O sea, trezo. No, no tiene ningún problema. Sí. básicamente. No sé, yo. Vengo a ver si encontré la presentación que, a sale, que sale la edición especial ahora, mirad joder tío, ahí, venga el bichejo es el... mira que te es, es horrible tío pero bueno, luego ya sí que como tal eh, arrancó el tema con Ro, que a mí es una saga que joder, que me gusta bastante pero le están azuzando bastante, para mí con razón con el tema de los personajes que, mm, Pasuzando. Mm, pero luego el tema de la locura y de las almas a, a mí me gustó, o sea, yo hubiera metido gameplay de verdad por así decirlo, que meten al final Poder. demasiado rápido y tal, Poder, es que... habría molado claro, eh, hubiera Pero molado planteamiento, a mí el planteamiento me, me mí flipa lo que, se o sea, que se ve, lo que se ve me flipa, lo que pasa que eh, me pareció un vídeo que porque lo dijiste tú por Whatsapp, Sergio ¿Eh? Eh, yo pensaba que era el juego de Avalanche ese que, el, el contraband sí, es porque, verdad o sea, podría ser cualquiera de los dos Sí. El principio, Claro, sí, sí, sí. claro, claro. Yo pensé que iba a ser el contrabando porque me, me da la misma sensación. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, luego. Pero no sé, a mí me, me parece que está muy, muy mal, mal escogido el, lo que es la secuencia. Yo no lo hubiera presentado así, por así decirlo. No sé cómo lo he visto y vosotros. Ahora, las hostias que le están dando me parece un poco desproporcionado. Que sí, que... que si es el of Range, y tal, dice, y se... no sé, tío, yo creo que se distingue bastante, eh. o sea, no sé, pero bueno, oye, para gusto, los colores, insisto, a mí lo de los personajes, mal, mucho... mal. Ah, no tiene que ver. se juega mucho Bolition con este, porque sí, sí. lo de ellos son Mangel le salió fatal, ¿Sí, no sí, sí, sí. Eh, querían hacer un. Un juego a medio camino entre los 6 rows, pero le metieron elementos de giro shooter, de MMO, de recoger chorraditas y esto, y que se lo, lo Encima era single player, la... ¿no? Además. O sea que podían haber hecho sí, algo sí, sí. multijugador, cooperativo. O sea, aprovechar un poco el rollo. Y era, era single player. Rol. No tenía, no tenía mucho sentido. Sí, correcto. El experimento le salió muy mal y. Han vuelto a esta saga porque era el único camino que tiene. Y, y bueno, ya es que con los juegos aquí más locos ya habían tocado techo, uh -huh. pues entiendo que quieran dar un paso atrás y hacer algo distinto. Y espero que les salga bien. Uh -huh. sí, yo creo que esperamos todos, porque si no, Volition sí. pinta, pinta regular. Muy mal. No, no, si ya con las debacle de Aegis of My gente tuvieron que hacer muchos despidos y la plantilla se les, 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 les redujo bastante. Sí, sí, por eso te digo, Marcos, ¿cómo lo viste? Ah, me llamó la atención, me llamó la atención. Lo que pasa es que me da, me da la sensación de que, de que sea bueno o malo va a vender lo mismo y no va a ser mucho, tío. ¿Tú crees? Sí. O sea, va a ser. No digo que sea un fracaso, pero que va a ser venta discretas, tampoco se va a convertir en superventas ahí de pronto. La saga tampoco está en los altares ahora mismo. O sea, tampoco... Sí, no, yo creo que será un poco. ya code. Sí, yo lo veo, yo lo veo como. Que tendrá mucha calidad, seguro. Pero no es, no sé yo claro. cómo va. Yo creo, que depende, yo creo que depende de lo que habéis dicho antes. Como lo pillo un influencer más o menos decente y se ponga a jugar, o tenga un modo online, que no, no lo sé, ¿no? Claro, es no, que ¿eh? solo tipo GTA online, a... pero más o menos algo así, puede enganchar más. ¿Y de pero... cuándo salga? Si sale en un mes limpio de juegos así más o menos potentillos, pues puede. sale en febrero. sale en febrero, ¿eh? febrero también. Ojo, yo creo, y lo digo, lo digo ahora hoy, que es 30 de agosto. De los lo van a cambiar que están ahora mismo van a cambiar muchos no uno van a cambiar sí. muchísimo O sea, se van a, bueno van a cambiar se van a retrasar muchísimo de los juegos que están ahora mismo para este, hacer, pero uno de este otro, ¿eh? este me lo compro yo en abril a 25 de euros ya te lo digo sí. <laughs> si sale, de abril, si sale si en salen, abril si sale en abril que no, yo tengo... por... Tengo serias dudas, ¿eh? Me imagino, me imagino a todos los, todas las compañías viendo la presentación ahí, cada vez que sale febrero ahí con la lagrimilla y me cago todo, digo, Sí, sobre todo, sí, cuando fue, llegó, sí sobre todo cuando llegó lo de Horizon, que dijeron, no, hostia, sí, vamos a sí. cambiarlo ya todo, ¿eh? Que, que es Horizon. A ver, siguiente. Que esté bastante interesante para mí, de lo mejor que se enseñó. El Marvel Midnight Suns, que cuidado. O sea, a mí me parece. Luego matizaron que no era un juego de estrategia XCOM, cosa que yo no sé, yo creo que tiene toda la pinta de serlo. Le decía un una especie de, hecho, táctica, de, de RPG, hecho, táctica de RPG. Eh, XCOM. Primero los primeros rumores se decía que iba a ser un XCOM. O sea, sí, sí. que... Ahí compramos todo, ¿no? No gusten los superhéroes o no. Tú hasta tú también compras, ¿no, bueno. Lazarín? Ah, yo sí, yo a tope, eh. A mí esas mierdas. A mí la estrategia por turnos, ¿ves? Ahí está la diferencia. Un juego como Age of Empires, estrategia en tiempo real. Sin un teclado de un ratón, en consola me parece absurdo. O sea, StarCraft. O sea, necesitas una velocidad y de movimiento y tal, y unos atajos de la hostia. Eso en un consola no se puede jugar. Entonces, por turnos uh -huh. me parece bastante, bastante más factible y de hecho me mola mucho. Uh -huh. Tú real flipando, ¿no? Mira, pues, Ay, me el trailer, pero me hubiese gustado ver algo de, de jugar. Sí. Pues ah, bueno, jodida. vale, 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 pero en, en un principio el concepto bien, ¿no? En principio a tope, Ah, sí. vale, vale, Dios tío, nos volvemos loco macho. Eh, no, no, no. <laughs> con, con Marcos tengo más dudas. ¿A ti este te interesa o lo más mínimo? Entre, a más de poco, ¿no? va, va a vale, depender vale. un poco de cómo esté el panorama. De, o sea, de cómo estés tú ¿no? Sí. ese día, más que otra cosa. Y es que yo, si estoy cansado de explorar, a lo mejor lo he hecho ahí. En... Sí. Te das un viaje ahí en, en barquita, ¿no? Y a tomar por culo. O te vas ahí con el Fly Simulator. Mía. A mí me gustó. Y también he de decir que me gustó bastante, a ver, dentro de un orden, Call of Duty. O sea, está otro que sí. le están dando hostias y tal. Pues a mí me gustó. La a mí, campaña, la campaña, que lo, lo, a mí lo que vi, más. a mí me gustó. Para lo que es, teniendo, ojo, a mi multijugador me la suda y la campaña la, la jugaré un día o dos, depende del de tiempo que tenga, y ya sí. está. Eh, a ver, Aureal, ¿qué has puesto cara de, de irte a.? Ah. Eh, a ver, mmm, bien, porque le han metido más variedad, sobre todo al nivel de. al final del nivel, lo que mostraron, todo. Lo, cuando tiene que escapar de esta. Huyendo del bombardeo, sí. me gustó mucho. Era una jugabilidad más en partes verticales ¿Sí? y más diverso todo. Pero yo que había leído algunos avances que de, decía que a nivel técnico era revolucionario y, ¿Ah, eso, sí? y lo he visto normal. Bien, te lo he visto bien. También, bien. Y ya está correcto. Sí. Yo tengo, o sea, te, tengo bastante bien, te diría, pero la... vamos, tampoco. Dime. O sea, a nivel, a nivel técnico. Hay algo que, que me llamó mucho la atención, tío, que yo creo que lo, lo comenté por el grupo de WhatsApp mientras lo veíamos y tal. Eh, hay un juego en el que matas a personas y sí. te sientes así, que es Last of Us 2, por mucho sí. que le duela a quien le duela. Sí. Y en los demás matas a muñecos, tío. Y es lo que no sí. termino de ver, o sea, al nivel de hardware que hay, al nivel técnico y, y lo que se puede hacer. No hay ningún juego que me haya dado esa sensación. O sea, que ibas matando a claro. bichos como que, que está en una galería sí, de sí, tiro, sí. tío. Sí. Es sí, como, sí, eso es así. Joder. O sea, que, que el, con el hardware que tenemos se puede hacer mejor. Que el, el hardware de la generación pasada ya lo ha demostrado. Sí. O sea, ¿qué coño, tío? O sea, va a ser otra vez. Es lo que, lo que decíamos también, que a ti te mola lo de la Segunda Guerra Mundial. Es como venga otra vez a lo mismo. A mí, a, no, no, no. A mí no me gusta nada. <laughs> a, a mí, mí no. las la guerras mundiales no me gustan nada. De nada. O sea, las guerras no me gusta <laughs> nada, pero a mí lo que vi me, 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 me gustó. Te, preferiría bien, pero... otra ambientación sí pero a mí las guerras las odio ¿eh? no me gustan absolutamente nada pero bueno es <laughs> que o sea que, que que el rollo o sea supongo que hay más opciones o sea te inventas un futuro de mierda con jetpacks que, ojo, es que no, esa es la oscura. historia te vas para atrás le venga la segunda guerra mundial otra vez pero es que la segunda guerra mundial vende más gusta más por la razón Ay, que tío, sea, es lo pues, que más gusta. En claro, ventas, yo me cojo una escopeta sí. de esa de un rifle de francotirador que tardas 15 minutos en cargar cada bala y me cago en su padre, tío. Ya, tío, tío ya. En... A mí la metación que más me gusta, la, a mí el Call of Duty que más me gustó es el Model Warfare 1, el original. Que me el Model Warfare la, original la, y después la el Model Warfare de hace año y pico, tío. Que a mí es, el 1 y el 2, me pero del el uno con mucha diferencia no, no, no. con el 3. Sí, sí, bueno. El 1, re, es que el 1 reinventó el género. Para o sea, mí si no sí, fuera por sí. el 1, estaríamos todavía jugando a Wolfenstein pero para mí sí y yo la, ten... la, sensa... la sensación que tengo es que cada vez van a peor todos o sea no, no que cada vez son... van siendo peor, sino que no han llegado a eso ni de coña ni y de coña eso... y, lo... y que los he dicho mil lo que os he dicho mil veces que no me, me cuesta di... de verdad me cuesta distinguir los shooters es que me gusta me cuesta sí. distinguirlo o es sea, sí, lo que te por... digo en, en, algo, en algo en lo que puedes cambiar que es en eso que digo es darle un poco de, de, de humanidad a los enemigos que que no sea pues disparar al pato en la feria si no lo haces pero yo no sé o sea no sé dónde está el problema no, y, y es que encima muchas veces usan la carta esta del dramatismo de la guerra lo, lo horrible que es y, y al final son es una galería de, de tiro al pato te da lo mismo matar a unos a cien <laughs> Es que no, sí, sí, sí. no, no, no trabajan nada. Sí. Eso. Vamos, yo lo he dicho mil veces. Yo he echo de menos, pero mucho de menos, juegos como el propio Doom Eternal, que es lo mejor que le apareció, le ha sucedido al género de hace mil años. Juegos como Quake, como Turok, ese tipo de juegos. Que eran distinguibles. Ahora, es, pues eso, shooters, shooters lazarines, uno atrás de otro, de vez en cuando lo así Es lo que hay, es verdad. Es lo que hay. A ver, Marcos, que estás callado. El de Call of Duty. Sí. A ver, me gustó a nivel de intensidad. De hecho, me vi el. Me Vi el gameplay un par de veces porque me moló mucho el cambio. Este luego, como tuvo sí. al principio el bombardeo y todo eso, me encantó a nivel intensidad. Pero la calidad gráfica oh, me parece Play 4 y de los primeros juegos. Tío. Sí. O sea, tan, Totalmente, me pareció bien. Y, Sin más. y aparte, claro que el vídeo es ver, verdad que emitían en 1080. El que yo veía, la máxima calidad sí. que estaba era 1080. Sí. a lo mejor, si lo ves en, en 4K o algo, dices, hostia, pues no, pero me da la sensación de que era un juego de Play 4. Y luego lo que decíais, sí. que lo que dice Lázaro, más, cuando matabas al nazi con el cuchillo en el cuello, es que no te da la sensación de nada, tío. No, tío, es, es el un y, No, tío, no, es Estás eso... así diciendo, hostias, que le rasca el cuello y estás jodido haciéndolo, tío. Sí, sí. Creo, o sea, es, es quedarte un poco a medio camino. Es, sí. eh, voy a hacer una historia de, un, de una base eh, claramente multijugador, pero al final sigue siendo lo mismo, bots. O sea, porque no hay... Sí. O sea, vale, oh, eh, vamos a meterlo de subir por los ladrillos. Bueno, eso, eso te iba a decir Cuidado. ahora. Es con el ladrillaje, ya que estaba antes yo con los ladrillos mm, medievales, sí. ahí metían ladrillos en todos los lados. Macho, sí si un ladrillo un avión para que fuera subiendo hacia otro La pelación, Una cosa ahí como, vamos a ver, que tanto ladrillo ahí suelto, macho. Sí, no, tiene, no tiene sentido. Pero es eso, es como, a vamos a hacerlo, pues eso, eh, diseñamos los mapas un poco más variados, un poco más sí, pasilleros sí. y ladrillos. Y ya está, y es un, como un multijugador, pero sí. juegas tú solo. Pero ya sabéis lo que hay. Y ojo, que a mí es de lo que más me interesa en cuanto a este. A sí, este, para jugar la campañita. Eh, claro, la es que es muy triste decirlo. A mí, por ejemplo, Battlefield, como no tiene campaña, me la bufa. Y lo digo así de claro. Es que es así, es muy sí. triste. será Posiblemente sea mejor juego que Call of Duty, por lo que dicen los puristas de género. Pero es que yo no voy a jugar a pegar tiros contra otra gente, porque me aburro soberanamente. Ya está, no ya, me claro. gusta. Entonces, pues bueno, es lo que hay. aún así, ya te digo, yo digo que este juego me parece, por lo que se vio, decoroso. Al igual que, bueno, sí. ahora el que llega, Alo, Alo Infinite. Yo me lo esperaba peor, es de decir, pero lo que vi me pareció un juego correcto, sin más. O sea, si digo otra cosa, miento. pues un juego correcto. Que le van a, yo creo que van a sacarlo para intentar cumplir. Yo rezo para que el multijugador, a los que le, le guste, sea muy bueno, porque si no, es que él puede ser eso, es que si no el Forza se lo come con patatas. No sé, pero yo lo que vi me gustó, sin más. O sea, tampoco me pareció una cosa de loco no tenía sensación de estar viendo un juego eh, un referente de un género en absoluto no sé si, lo, si digo algo no. que es una cosa una locura y A tal ver, lo, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla uh -huh. comparado con lo que <laughs> con ¿Sí? lo que se vio el año pasado es, esto es otro juego y otra consola incluso o sea no está sé jodido, qué coño tenían si... hecho en noviembre o sea no tenían una puta mierda tío Eso no tenían es. nada no tenían absolutamente nada, tío. Es ridículo. O sea, a mí me daría mucha vergüenza, tío. Porque esto lo ves y esto está de puta madre. O sea, esto dices vale, sí, vale, esto es de nueva generación, esto, esto puede ser guay. Que luego jugando, lógicamente, pues, pues es jairo. A ver... Eh... De, per, perdona, esto es que yo lo vi por encima y no lo vi. ¿Dijeron que era in-game? Pues hombre... Ay, que igual es una cesariedad. No, no lo sé. No sé yo, eh. Por eso, a mí me lo, mí me lo pareció... Ha una Hombre, había hay estructuras bastante poligonales. Aún así, viendo esto, o sea, la sensación que tienes es que está bien. O sea, de hecho a mí me gusta el futuro, tal y cual, pero no menos cambia. A años de luz de, lo, de la... De lo que se vio en el que es que son una vergüenza. O sea, ac a acordaos a los... del, pero... del piloto ese de la barba, tío. Un sí, sí, sí. modelo, el <laughs> que modelo sí, que sí, tridimensional que sí. de 360, tío. Es que eso era ridículo. O sea, era sí, sí, ridículo. Sí, sí. Y esto, a mí, por lo menos, ya me mola, pero yo insisto. No, o sea, lo yo, claro. tengo... o sea, yo cuando vi el halo, es que me acuerdo. Cuando veías el halo una original... pero es, que es una secuencia. Claro, finativa. pero cuando tú veas el halo original, sí. da lo mismo. O sea, tú cuando ves un referente de género, de lo que, lo que sea, cuando estaba viendo GTA 3, o cuando veías el Perfect Dark de 64, decías, es que esto es la hostia. O sea, esto es, lo que estoy viendo es una cosa cojonante. Yo lo que estoy viendo es una cosa que digo, pues está muy bien, o sea, me gusta, pero tampoco tengo sensación de estar viendo ahí por pues, lo que antes era algo, que era el referente del género, así de claro. O sea, A ver, ahora, eh, no, no. Lo que decíamos, yo lo que decía antes, que el juego sale dentro de tres meses. Eh, sí. ¿se, ha visto, ¿Se ha visto la campaña con detalle, gameplay, no? Real, no, sí? no, no, no. No, y no. Se ha visto y, la, y, la y escena y no. aquella de e 3 de gravedad cero. Y eh, poco más. No se ha visto. Porque es que, esta es una, esta es una a, secuencia, punto. O sea, a es mí eso que... me da mucho miedo, tío, porque aunque este, aunque tengas al grupo cerrando algo, si tú estás convencido de tu producto... Lo enseñas. Sacas un minuto o ¿eh? 30 claro. segundos, tío, de gameplay, aunque salgan coberturas o dando sí, un sí. salto o, sa o pilotando una nave o una persecución barata, pero sacas algo, tío. Sí, 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 sí. Para mí que no haya campaña a día de hoy, me genera dudas de que lleguen con la campaña a tiempo. Por eso están dándole tanto bombo. Al multi, porque creo que es el, el, la fuerza con la que van a atacar. el. el... Van a salir ah, el... con ¿No? la campaña pero... capítulo 1. Van a hacer nada más. Sí. No, hombre, sí. ahora, claro, pero está claro que... Es? En este no tipo de juego, tiempo, pero lo más importante de estos juegos es el multijugador. No gusto, ¿no? O sea, ya sabéis lo que pienso de estos juegos, ¿no? O sea, ahora mismo un sí, FPS pero... sin multijugador es que es rara. Avis, sale alguno, pero es... Uno de cada, cuánto? De cada cien? Pero, pero el no, multi de, de Halo marcó ahí... Y... Claro que sí, en consola o sea, fue... no había nada parecido. Sí, sí, no había pero nada. Año o sea, yo luz. me acuerdo de jugar. Año yo creo que fue, no sé si Halo 2, yo creo que fue Halo 2. Fui a, Fui a verlo a... a Bungie y, claro, nos conectaron ahí varias consolas y... y aquello era algo acojonante. Claro, pero vas a tener que hacerlo muy bien ahora para que a la gente no le importe Hombre, claro. la que la cooperativa salga después. Ya, ¿Este es que eso es cosa? una historia. Está eh? claro. Es que es jodido, eh? También un poco el papel, eh? Sí, 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 pero bueno, es lo de siempre. Es jodido, pero te han dado una... Bueno, no sé. Es que yo ya sé lo que pienso de 343. Yo no sé sigue... por qué siguen ahí... Bueno, a lo mejor, cantando, a lo mejor bueno... eso que, que decimos es el motivo por el que se ha retrasado más de un año. Esperemos. O sea, que si, si realmente lo vas a hacer bien... Pues eh, has estado 13 a meses, ver, 14 han estado, meses de retraso. No lo sabes, pues... Lázaro. Han, han estado reclutando gente. E incluso yo sí, creo sí. Que les ha mandado gente de otros estudios sí. ahí para tener que acabar eso como sea, aunque solo sea por vergüenza torera. O sea, es que es así. Pero vamos, no sé. Ya veremos en qué queda el tema, el tema Halo. Luego, a ver, empezaron a partir de ahí con Halo, empezaron, desde mi punto de vista, a caer una sucesión de juegos como Call of the Lamp. Que me la bufa, Midnight Fight no le importa a nadie, Tortugas Ninja muy bien por cierto, Joder, ahí sí, muy bien sí. el Slayer Revenge muy bien pero luego, pero sí. vamos, ya se había visto a partir de ahí sí. tenemos el Slayer bien, pero ya lo he visto, el Super Monkey Ball a mí me encanta esa saga, pero a ver que es un en lo que hay, el gate sí. que yo ya no sabía ni que existía, que es un shooter con temas de Portal que yo ya, yo ya, pf, que ya no sabía sé ni lo que el, hacer sí. el Splitgate es cosa. es es un Quake 3 para el que Quake 3 le pilló pequeño y no lo recuerdo porque no lo jugó. Porque si hablan como de lo más novedoso es el puto Quake 3 con el Railgun y los portales y los saltos. Es el puto Quake 3, es una copia descarada, tío. Eh, lo que bueno, pasa es pues que eso. si tienes 15 años, pues no has visto el Quake 3 ni en pintura. Con lo cual bueno, te flipará, claro. Juega Quake 3 Arena que vas a flipar en colores. Como me gusta a mí la saga, macho. Pero bueno, en fin. Luego, eh, Raid de Pablo, que sí. Cuidado, el Century, este, el de los dragones, que a mí la idea me, 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 me gusta mucho, lógicamente, pero es que, claro, se me te viene a la cabeza el leer, famoso leer de Factor 5, uh, que era una auténtica balanza oh de 3. Entonces, claro, te empiezas, empiezas a temblar. No sé cómo lo viste vosotros, por cierto, ese, el tema lerístico, el, tema el Century, yo Uf. le vi regu regulero. Ni básico. me acuerdo. <risa> 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 yo igual. Es que ni me acuerdo, tío. O sea, fíjate tú, sin, lo, la bella que. Gloria. ¿Qué hizo en mi mente eso, tío? Hombre, tampoco habla, habla mal porque no te parece una auténtica ponzoña, o sea, lo cual, no, bueno... No, pero vamos... <laughs> ni fue, ni, ni fan, bien no. ni mal, o sea... Es que ya te digo, ni ¿Sale? me acordaba. Ahora lo veo y digo, ah, sí, coño. Pero vamos... A, a, a mí me recordó al, a la fase del mochuelo ártico esa de eh, <laughs> 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 Panzer Dragón caga, tío. Joder, vaya... Lo del... <risa> <risa> Oye, el Pastel Dragón el Saga. Chino, tío, pero el Pastel Dragón está bien. El Saga Pace está bien. Dragón, a sí, claro. Sí, no te el, saga, claro el, dra el Dragón eh, me parece un juego de bueno, el, saga, el Dragón es el, el puto Space Harrier con dragones, que es lo que ponte, ha hecho Sega todo el rato estaba, ahí. Estaba muy bien. Estaba muy bien. Póntelo ahora y ya verás. Sí, sí. Oh, joder. Una maravilla. Sí, sí, un, poquito, un poquito ahí. Pero bueno. Y luego, en este me voy a detener porque me quedé con ganas de ver algo que es el UFL este de fútbol. Que es hostia, un juego de fútbol nuevo que no es PES <coughs> ni es FIFA y tiene ya. en principio ambición el pago Claro, no se ha visto absolutamente nada yo he intentado <laughs> indagar no se ha visto a ver nada. si había algo tal nada de nada no no ay, pero... ay. pinta mal no eso pinta mal ¿no? Bueno, no es que no sé no sé qué no sé es que no sé dónde quieren ir claro Con, o sea en Ojo, un yo mercado quiero ser, optimi mercado yo quiero ser optimista que, que... Eh. claro 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 divertido se hace súper divertido pero el tema de licencias a mí lo de las licencias, es que lo he hablado con sobre todo con mis sobrinos. Claro, es que esta gente, claro, mis, ese, los, mis sobrinos y tal, no, no conocieron lo que igual. era jugar con, claro, con Roberto Larcos y con todo claro. esto. Pero es que a nosotros eso, nos daba tío. igual. De hecho, joder, ya lo sabéis. Nosotros preferíamos sí. mil veces jugar al al al, al Provolution Soccer o al International Superstar Soccer antes. Mil veces antes, sin que jugar a FIFA con licencia, mil veces. Y más cuando jugamos a la versión japonesa a veces que será la J League. Con eran jugadores Con los Kashiwa reysol tío. Que te da igual. Es que es así. Entonces, joder, a mí que salga un juego con licencia, sin licencia, me da igual, pero yo quiero ver gameplay, pero es que yo no he visto absolutamente nada. Y mira que tratar de buscar y tal. Entonces me da pinta mal. Para mí, pinta mal. ¿No? ¿Pensáis igual, no? Bueno, a ver. A ver, ¿qué tal, tío? Lo mismo es algo súper divertido y... y ¿Pero tú crees ahí. que va a ser tipo arcade? Es que yo creo que va a ser... ¿Cómo decirlo? Que va a intentar ser... A ver... Yo creo Saca que ser. No, Saca no, no, cuartos, tipo, no. Me refiero en cuanto a estilo. Yo, por lo que dijo y tal, yo creo que era más tipo simulador. O sea, que no van por el tema arcade, FIFA Street. Yo creo que no. Van por el tema simulación. Y no sé... Eso de ver camisetas Entonces, y ver un estadio mm. y no ver nada de gameplay. No. Mm. Entonces, mal asunto. No sé que haya. Bueno, hay determinados países en los que Fútbol Manager vende un juego. Eso ya lo sabes. No, 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 pero va a ser. Yo creo que simulación. Me refiero no, a simulación. A, a, al, no a estrategia. No, no, claro. No, simulación no, no, simulación tipo PES. A, tipo a PES. nivel PES. de juego, claro. O sea, no FIFA Street. O sea, que va a ir por. Va a ser pero, free no, no to sé. play, además, ¿no? Eso está, sí. está claro. Sí. Pues yo es, creo que, que por lo menos va. A ver si mete un poco de aire fresco ahí a, a los otros dos, tío. Ojo si ojalá, es que ojalá... Tío, yo, que sé. ojalá. Yo, llevo, yo llevo clamando al cielo porque 2K se metan ahí a saco a hacer un juego de fútbol. O yo eso que... no lo veo tan ojalá. fácil ni tan claro. No, no, ¿eh? no. no, no, no. no que, digo que, que, que se metan y que lo hagan bien. Que son cosas muy diferentes, tío. Lo sé, lo sé, pero que ojalá, coño, ojalá pasara que volver a la, a la moda en la que había más de uno o dos juegos de fútbol decentes. Pero bueno. Es lo que hay. Luego, el Evo Star Wars, que tiene buena pinta. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es algo que, no es que sorprenda a nadie, pero bueno, muy bien. Que por cierto, están, estar, están tardando bastante en hacerlo. ¿eh? El, aquí el amigo llevaba. Este. Sí, es que está el ahí, quejas, a, ver si, a ver si consigue crear ahí varios niveles en el mismo. este sin tira, cargas. Sí. Está el en John ellos. Está Estación, no, el John en PS3, lo va a hacer en PS3. En PS3. Y luego lo hace ya. No, a ver, <laughs> en, en, no sé si en su defensa o, o para meternos más todavía con el juego. El John Barton, este hace dos años que no está en la compañía. Ah, o sea bueno. Es no, es culpa, no es culpa suya el retraso. El vale, del juego. O sea, quiere trabajar en Microsoft. ¿no? <laughs> busca trabajo en Microsoft. Sí, sí, está claro. <laughs> Qué cabrón. Muy bien, la salida. Le echaron eh, por torpe, tío. Puede ser, sí. Luego vamos a ir a Science, que tiene buena pinta, pero no le no importa a nadie. Y luego, cuidado, Aureal, The Outlast Trials. ¿Qué te pareció? Sí, sí, sí. Pues yo confío mucho en Red Barrels, porque soy muy fan de la saga y lo que han hecho. A ver, pero el componente multijugador este no, no me acaba. Me chirría. Vale. No sé por dónde van a vale. pasar. A mí no me, no me convenció nada, porque es una saga que el eso de correr sin parar no. no. Yo quiero defenderme y pegar tiros, pero ya con el multijugador, ya. <laughs> Ah, vámonos. Lazarín con multijugador, picas o ni, ni por eso. Gracias, caca con atención, este, ¿no? Sí, sí, yo me cago, pero, pero la pata abajo. O sea, <laughs> vale, yo vale. el primero jugué a lo mejor, no sé, dos horas o algo así. Y Hostia, que siempre en presencia de más pare... gente. Ah, mucho me parece. O sea, yo era incapaz sí, sí, de sí, jugar sí. solo a esto, eh, me, vale, pero vamos, vale, vale. esto me, me cago vivo. Eh, tal y como lo presentaron antes del tráiler sí. yo pensé que iba a ser un poco más eh, Cabin in the Woods. Porque tal y como lo decía, en plan ahí uh -huh. de, de pruebas y tal. ¿Sí? Y luego, bueno, se ha quedado un poco más en, en ¿cómo se llama? El, el, la esta de los, de los puzzles y de, de terror. Oh. Show. De eso. Se queda un poco más ahí que en Cabin in the Boots. Pero bueno, eh, lógicamente yo no voy a jugar. <laughs> este juego no es para mí. No es para pues, corazones para sensibles. Para no no me, me la suda. Le doy la me, chapa y luego me la... Lógicamente hago, pues. vale, me bien. pareció un poco más controlado, o sea, el hecho de que haya como animatronics y no sé qué, que sean los que te dan los sustos. Dice, bueno, por lo menos no hay nada así como muy muy esotérico, muy... espiritual, ya. ni nada, pero da igual porque no, no voy a poder ni con los animatronics. Tío. Vale, vale. También puede de los putos osos, esos asquerosos. Qué asco, que asco, que asco, correcto. Marcos. Qué horror. ¿Te interesa o cero? Me... Sí, no, me gusta, me gusta mucho la saga. Me gusta mucho la saga, me, la... me hizo pasar muy mal. El primero me hizo dudar en si seguir jugando con él o no. Después sí. de jugar un par de horas, en serio. Dije, hostia, sí. ¿ya no estoy preparado o tal? Y me gusta, está muy bien hecha la ambientación y el miedo que pasas. Sí. Sí. Si se puede jugar bien con un jugador, lo jugaré. Si no, pues pasa. Eso espero, sí, sí. Vale. Yo no sé si lo, lo intentaré, pero no estoy muy seguro. A mí el multijugador mm, y lo de correr sin parar, mm, entonces pinta mal. Me va que no vamos a quedar a engañar. Es lo que hay. Cuidado, Lazarín. Ver, verás. Luego llegó que yo estuve a punto de decir, pero ¿qué es esta mierda? Y luego cambié de opinión totalmente. Y no sé muy bien por qué. No sé cómo se pronuncia. El Doc o el Do -Cave, o como cojones oh, se llaman. ¿eh? Doc F, ¿No? ¿No? El Pokémon, no, ¿no? El Pokémon, tío. igual como... Sí, Dokebi, me, me da igual. Lo, lo que llaman, ¿no? llaman Dokebi. Cuidado, eh. El Pokémon, me el Pokémon, me Pokémon esto de los me parece y esto, Que esto para mí se me da algo... encima en muchas cosas de Pokémon. O sea, no te digo todo, lógicamente, y que es una copia y lo que quieras. Pero vamos, o sea, ojalá es, pues, los de Nintendo tío. metieran algo parecido a esto para dar un poquito ya de vida a la saga. Pues yo me quedé diciendo, pero qué, O sea, menos mal que no soy un chaval. Pues un chaval y esto es así. O se parece de... mínim, mínimamente a lo que a lo que pusieron. Y yo creo que no juego otra cosa en un año, básicamente. En <laughs> la vida. Bueno, a mí me parece, me parece un espectáculo acojonante. La, es, que no, es que no había nada malo. O sea, la música la canción no. del tráiler. Correcto. El, el rollo las de infancia, de jugar con los amigos en la calle, no sé qué. No sé, es que me, me parece, me parece acojonante. Y que Correcto. luego tengas los, los, los... ¿Cómo lo llaman? Los, los animalillos... No sé los, cómo era... Trinchomón, me da igual. Benvi o Benivi o algo así, Trichon. eso no me acuerdo. Eh, bueno, eso es un poco Pokémon, pero no tiene nada que ver a nivel de mecánicas. Parece que es otro es rollo totalmente diferente. O sea, parece otra, sí. otra historia. Sí, a mí sí. me parece acojonante. Y eh, por fin, porque esto lo he hablado con, con, con uno de mis mejores amigos de la infancia, que es coreano, Sí. que de hecho le he enseñado al trailer hoy, ha flipado en colores, claro. Sí. Y, y, o sea, no sé, es que, es que me apetece como voy a jugarlo, tío. Es y que era lo que muy loco y decía esto, este eh. tío es, es que sí. ya había vi, ha habido algún intento por parte de Corea de meterse en el rollo, pero siempre se han estancado en los MMORPG, sí, sí, sí. siempre un género como muy y tal, y esto no parece eso. Parece, parece, parece un juego. vamos Si no se les va la pelota y empiezan a meter eso, ese tipo de historia, o sea, venga y ponte a jugar con no sé quién, o lo hacen free to play, o yo que sé, alguna cosa de esa, sí. a poco que se parezca a lo que han mostrado, bueno, me parece una cosa. Es que es una burrada. ¡Buah! Es increíble. Es que todos los elementos que tienen en pantalla, es. la, eh, la distancia de dibujado, que es una brutalidad yo de, de las presentaciones que quitando títulos conocidos o esperados me quedo con este haciendo sí sí sí, sí. Yo, yo, ta, yo también pero yo incluso más allá del tema del tema gráfico a mí el doble salto sí. triple salto ahí con un paraguitas que no sé qué con las una especie como de rocket extraño que tienen cuando va en bicicleta o va de repente va con, joder, con la lancha acuática sí con jefes finales por lo que parece de por medio bueno bueno la diversidad de áreas que se dejan ver que es acojonante no sé si se sí, dice sí, que era, que era acojonante que es una locura no sé, sí, precioso sí, sí. pero en grado sumo no sé a ti tú compras Marcos o ya, a tu yo... ya con tus achaques ya <laughs> se pilla mayor a ver, ¿eh? a ver. me pilla me pilla un poco mayor pero ahí veo mucha mucha exploración yo ¿eh? Hostia, <laughs> muchos ladrillos tío muchos <laughs> ladrillos ladrillo ahí eh. <laughs> Yo creo que si no es una farsa surcoreana de gran belleza, sí. Sí. como el caso del otro, The yo Black creo Black que Black. Puede, dar un, puede dar un vuelco a ese tipo de juegos y a lo mejor cierta gran compañía espabila un poco con su con sus motores gráficos de hace 24 millones de años. Sí, Que ya está bien, eh. Que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Ya está bien. Que ya está bien. Sí, sí. Es una locura esto, tío. Es que, es una es que claro, lo comparas, ¿sabes? evidentemente no tal ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El Pokémon Legacy, el. Es que no me acuerdo cómo se llama, ¿Cómo se llama? el De Mundo Abierto. Bueno, el De Mundo Abierto que va para el año que viene con esto y dices, madre sí. mía, madre mía. Es que es el, el típico juego que empieza, dices, ¿tú qué es esto? Y, y no puedes dejar de verlo. No, no, no. Uno, sí, está, sí, 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 que sí. no te atrapa, te es que atrapa. El... Hace poco hablé también de, de los juegos estos japoneses. Summer Vacation, ¿no? Se llama. Sí. Es un niño mm. que está de vacaciones, ahí vas al río, no sé qué. O sea, es lo mismo, pero elevado a un, a un nivel. Lo sub. mismo, pero. O sea, te dan pero, ganas pero, de, pero de, divertido. de estar de vacaciones en el pueblo sí, sí. ese del doquevi tío. O sea, te dan Muy ganas divertido. de disfrutar sí, sí. todo lo que tienes, aunque no hagas nada en especial. O sea, te vas a. Sí, 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 marido, como en la bici, efectivamente. Sí. Correcto. O sea, es, te da estar allí, tío. Que yo creo que tiene mérito porque nosotros precisamente no somos fans de Pokémon, por la razón que sea. No somos fans de Animal Crossing y este tipo de, de mierdas. Y en este caso nos ha gustado mucho a todos. Nos ha flipado a todos, tío. Es que no. Sí, sí. Lo cual, por algo, toda... por algo será, ¿no? Hay que ser muy vinagre para, para, para que no te guste esto, tío. Joder, es mucho. Ni, ni yo, ¿eh? Y cuidado. En fin, <laughs> luego. Luego nos vamos a Jurassic World Evolution 2, que es un juego que gusta mucho a la gente que le gusta ese tipo de juegos. A mí yo reconozco que no, a ver, los dinosaurios y todo eso, todo lo que es Jurassic Park y todo bien, pero a mí la... este tipo de juego me, me, me aburre. Me oje, rollo gestión o, o lo odio. O sea, si dejo de no todo trabajo lo juego y ojo que están bien, no es que te metes, el caso es que están bien. Pero a mí lo personal consumen demasiado tiempo para lo que me gustan. No sé si me explico. Sí. Le tienes que dedicar mucho tiempo para que luego te diga, pues sí, me lo estoy pasando bien, pero es que llevo, yo qué sé, 15 horas y no me lo estoy pasando tan bien. Es decir, Eso es para gente ya... que le gusta. El todavía. Eso es para gente que le gusta organizar la vida a los demás, tío. <risa> <risa> Muy <risa> bien. Muy bien, Marcos. Tal cual. Te has dejado el simulador de autobuses, Hostia. Sergio. Estaba por ahí, ¿no? A ver, sí. me, estoy dejando, me estoy dejando algunos, ¿eh? También te digo. Bueno, es que llevamos cuatro horas de programa y sí. tampoco es para tal. Y... Eso es verdad. Ahora hay que detenerse un poquito en Far Cry 6, otro que tiene una pinta pues de la hostia, básicamente. ¿no? Para mí es la mejor saga que tiene Ubisoft a años luz del resto, incluyendo Assassin's Full. Esa me la no, coñita. Está. Un purito rey. Venga. Venga. A ver, a Aureal, por hablar, ¿qué te parece? No me jodas. No me digas que no tiene una pinta. Sí, no, no. Yo estoy deseando ver qué ha hecho con el villano este, el Giancarlo. Sí, sí. Y. Y de mis sagas favoritas también. Y el quinto yo lo disfruté como un, vamos, un loco. Uh -huh. ah, eh, esto es una apuesta segura. Sí, sí, esto es sobre seguro. De Correcto. Eh, ¿Lazarín? Mm. A mí me, me gustó mucho el 5. Lo jugué en cooperativo, por cierto. Qué que raro. Tiene, unas, tiene unas posibilidades de la absurdas. Ósea. Es de los ah, sí. lo más divertido que he jugado Pero vamos. Con la ropa me... puesta. Sí, eso es. También, también te digo, Lázaro. O sea, lo más divertido que ha jugado en un cooperativo en mucho tiempo no se ha jodido. Con las mierdas que te... con las que juegas. Con... Eh, no, pero no, hay, hay cosas guays, Joder, a mí me gusta mucho Division 2, me gusta. Pero este te da una libertad, tío. Y, y, y siendo un juego con esa. Es que no sé cómo decirlo, tío. Un juego de mundo abierto que tienes sí, que completar misiones principales, secundarias sí, sí, y tal. Sí. Eh, sí. Meterle cooperativo a todo el juego. Es, es una proeza. Y hacerlo también es acojonante. Mm -hmm. Entonces Perfecto. me flipa y el 6 me va, me va a flipar. Pero debo decir ¿Sí? que me que, que no me gusta el. el o sea, podían haber seguido evolucionando hacia el realismo. Y este es un poco fornaitero, ¿no? La pinta de los personajes y tal. Mm -hmm. Tiene así un poco cara de moñeco. A sí, ver, no es, ¿No ver, no es muy realista. Y, pero y parece de otra gen. generación también sí no pero sé. es cross gen yo, yo creo que van por ahí los tiros Es que hasta que nos libremos un poco libremos entre comillas de eso es lo que no, hay. pero no yo... creo que sea por, por limitaciones técnicas es una cuestión estética o sea, a ver pero demasiado colorido pero todos colorido, que... ¿no? pero, todo colorido, lo... ¿no? pero todos sabemos vale. que no es lo mismo o sea cuanto más realista es más le cuesta es que es así no está, idea, claro. Sabes. Sí, sí, sí. está claro pero pero Entonces, es que si las metes caras un poquito de, de... eran sí. más, más humanas que sí, está, sí, a mí me gusta más. A mí estéticamente me gustan bastante menos ese. O sea, bueno. Están todos los polígonos en las arrugas de Giancarlo Espósito. Correcto. Y luego las caras de los demás son de porcelana, tío. Es sí. verdad, parece sí. como de otro juego. O sea, ves el, ves el sí, modelo sí. 3D de, de Además, este, y es la polla. Cuenta, y lo demás mira, es un a muñeco ver. de Fortnite. Eh, control, pon la, pon la carátula del juego si puedes, otra vez. Mírale ahí, macho. Ya está pidiendo, Marcos. ¿eh? <laughs> por, por cierto, por Marcos. Rara. A ti este juego te entusiasma, ¿no? A mí me encanta, a mí me encanta. Yo, A ver, yo me lo he pasado bien con el Immortals, me lo he bien con los Watchdogs, sobre todo con el segundo. Y... Mira, a que parece Barto me con un nuevo fichaje, mira. <risa> <risa> es igual, tío. Es, es igual, tío. ¿Eh? Una, pro, una promesa. Hostia, Watch Dogs, Marco, Watch Dogs 2 es, es, me parece de lo mejor que ha hecho Wii. Es que es un juegazo, tío. Es mm -hmm. increíble. Es pero, pero con Legion, tío, ¿qué ha pasado ahí, tío? Ya, Porque es le, un, se les ocurrió la idea todo, esa. Claro, que en un principio bien y luego no no triunfó no. eso. O sea, lo, de, no, de, lo entonces... de cargarte a los protagonistas y hacer que cualquier mierda tenga protagonista. O sea, eso es cargarte. Para mí es como juego. los escenarios procedurales. Sí. efectivamente. Para mí es la, la misma mierda. O, sí, o sea, vasas, para ¿eh? a hacer un para juego mí. a nivel, a nivel de, con un desarrollo, un desarrollo argumental, así un, con un, una carga importante protagonista puede ser cualquiera, o sea, no tiene importancia sí. con qué personaje haga las cosas. Es que un juego en el que tienes libertad de movimiento. O sea, por un lado, eh, conduces por, por la izquierda, que estás en Reino Unido, y eso te saca un poco del rollo. Y por otro, eh, te puedes meter en el metro e ir a cualquier sitio de la ciudad. O sea, no, no hace falta conducir nada en el juego. Metieron, metieron la pata con prácticamente todo. Pues es que, los juegos, tío. claro, sí, es una sí. pena porque el primero hubo mucha queja por el downgrade. El primero... Y, claro. está, y, bueno, era, y estaba mucho, bien, ¿eh? a mí me gustó. mucho, y y era divertido, bien. pero estaba era bien mucho. Sí. El segundo remontó mucho. El segundo sí. es... Era genial, tío, el ambiente y todo, es y acojonante. los vehículos y la historia molaba. Y luego con esta han hecho este experimento raro. Pero bueno, volviendo al tema, me lo pasé muy bien con, In con, con, con Immortals, con Far Cry, y disfruta con el 3, con el 4 y con el 5. Y con este, supongo que a no ser que hayan inventado una chorrada que te sí. saque del juego que, o que te haga abandonar un poco el espíritu de la saga, yo lo que me lo voy a pasar bomba, eso sí. Hombre, hombre. Eh... Si te lo pasas bomba con Valhalla, con este ya va a ser una vale, cosa. Este, este ya, no el, puede ser ya. No puede ser ya. No puede ser ya. Eso te iba a decir, fíjate. A ver vale. las palmeras ahí, los cocos, tío. Qué eso va. se va, se va a volver loco el pobre Marcos. No vas a ir de casa. A partir de 7 hay que quedar antes con él, ¿eh? que sale 7 de octubre. Sí, pues, ya... Un poco antes de mi cumpleaños, te tengo que invitar antes, te tengo que, que si no te veo. No, pero te, no os preocupéis por eso, porque voy a dejar tres meses <laughs> para, para que lo parchen, a gusto. Ah, bien, lo... bien, correcto. Hombre, <laughs> conociendo a Ubi y Macho, mejor dejarlos. A no ser que este juego lo hayan avanzado bien y como, ha, como se ha movido casi un año sí. respecto a la salida inicial y tal, a no ser que esto lo hayan cerrado muy bien. Esto hay que dejarlo un par de meses o tres mínimo para que lo parchen a tope y ya está. Pues sí. Correcto. Tío, los, de, bueno. los de Microsoft tienen, tienen micrófonos, tío. Me acaba de mandar un mensaje a Xbox, dice nos interesa obtener más información sobre usted. <risa> Ayúdenos <risa> completando una breve encuesta en el vínculo a continuación. No lo puedo enseñar aquí porque seguramente no, no se lea. Pero vamos, ¿Qué, ¿qué, qué, qué lenguaje utiliza siempre más cercano a las personas ¿eh? verdad usted. es acojonante macho oye hay algo, hay algo que siempre eh, que lo he pensado muchas veces y nunca lo he comentado cuidado eh, cuidado cuidado con esto que es, eh, a ver es importante y esto desde la cuidado algo de lázaro que es importante te o sea, no, estoy por, por desconectar mira mira a, a control ha llegado la encuesta también no eh, a ver el, el, señor, el señor Phil Spencer comentaba hace poco que España era uno de sus mercados más importantes. Más importantes y tal. Si sí, sí, o sea, te metes en los menús de la Store, hay sí. unos errores de traducción. Hola, y... de lo mejor de los shooters y hay un RPG, un. O sea, no tienen ni puto cuidado, tío. O sea, es y, acojonante. ¿Te has dado cuenta en, en The Aston también que hay, hay frases en inglés, palabras sí, en inglés? Sí, pero. Si te pones a jugar a cosas de, de Xbox. O sea, esa sensación de, de jadez, de no cuidar el mercado, es acojonante. Pero yo sea, fui con eso. O sea, Mar bueno, Marcos y Lázaro, que no le di más vueltas. Lo que pasa es que la gente, pues, desgraciadamente, no lo sabe. Pero tú comparas la, la estructura que tiene Nintendo en España. Que lo ha dicho José Luis Sanz mil veces, eh, Nintendo. Claro. Sony, y la comparas con Microsoft, que es inexistente. Efectivamente. Es inex, no existe, o sea, no tiene, pues ya está. Es que no la división de Xbox no existe en España, pues ya está. Lo otro es decir que claro. quedó muy bien y ya está, tampoco le dé más. Es que no, no quiero decir ahora... mucho eso porque parece como que le damos importancia a algo. No, pero tal, a, mí, no, a mí me resultó no, muy no. llamativo negativamente. Pues, pero hombre, pero, 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 pero Sergio, mejor. pero pero a nivel traducción, por lo menos que los textos te salgan bien. Que sí, pero que si la prueba la tienes en esa, si yo estoy de acuerdo sí. contigo, o sea, no es por, no es por quitarle hierro, es por quitarle trascendencia a lo que dijo, no, es que por quedar bien, pues como mejor ya. de que digan eso, pues no, sí. paso de, de eso y ya está, punto. Si te quieres si quieres preocuparte por este mercado, primero invierte y luego ya sí. veremos, si no inviertes un y, libro, luego, no y luego y luego, claro. Dar la noticia de que Halo Infinite va a tener doblaje a castellano, como decir, hostia. hostia. sí, sí. Esa era otra cosa que, Pero, que eh, estaba pensando ¿no? que, había, que había algo ahí, digo. 8. Había alguna cosa que se me escapaba y que había, la había visto el otro día. Es como Noticia Bomba. Cuidado. O sea, tu, juego, tu juego, tu franquicia más importante, va a estar eh, en español. Ah, la vas a traducir sí, sí. a castellano. Bethesda, Bethesda traduce... Sí, Traduce, dobla todo prácticamente, de tenda, ¿no? Es que es de coña, tío. Y, lo y tienes sí. que encima no, 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 que darle la enhorabuena. Que, muy, Oye, muy bien, menos mal, ¿eh? Venga, coño. Es acojonante, correcto. tío. Sí, pero sí, bueno. pero bueno, es lo que hay. En fin, de Far Cry, luego, pues eso. Pasamos a Blood Hand, Joder, Parvillón, ¿eh? Lo estuve viendo y dije, joder, macho. Es yo creo que es el juego que menos me importa de la historia. Es decir, un juego de gestión, de tal, de no sé qué, de parques de atracciones raros. Que yo le, le odio de toda la vida. Dije, es, que es que yo no puedo haber un juego menos atractivo para mí, pero bueno. En fin, luego cuidado. Lazarín. Me, me detengo en este, pero es una gilipollez. El jet. No sé ni cuál es, ¿no? Porque como me, has dicho Me la suda, juegos, me la suda bastante. Juego no sé perfectamente y tal. ¿Qué te parece eso? Me la suda. ¿Por? Madre me mía, super eh? igual Me da súper igual. Me parece. Pero, te, pero tú no... sabes lo que es. Tú sabes que con no el viaje no de la No lo sé, no me eso. importa, tío. <ríe> <ríe> No lo sé, es que no me importa una mierda. Se lo tengo tío. que decir a Lázaro, tío. Es que opinará igual que yo. Es que es un juego de es estos que... que no le importa ni a los que está haciendo, tío. Es que no sé ni de es qué va. va <laughs> Estética horrorosa. No sé tiene una es. pinta sí, 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 horrible. Técnicamente lamentable. Dijo, pero ¿por qué pones en esta mierda, tío? En fin. Los esquimales, eso. <laughs> sí, sí, sí. <risas> esquimales <risas> en, <risas> esquimales <risas> en la nave, eh. Cuidado. <laughs> madre, madre mía, tío. Pero la primera vez que se enseñó moló mucho más porque el 90% del tráiler era una cosa que parecía. El No Man's Sky, pero la, con la última actualización. O oh, que a mí no me gusta eh, nada. Planetas, ah, bueno. no sé qué. Sí, bueno, pero a nivel sí, como vale, sí. de jugabilidad y de mecánicas parecía como mucho más amplio. Y, y los últimos como 15 segundos del tráiler era la puta nave a 15 kilómetros de distancia Cuidado, por ahí ¿eh? volando así. Que para, bueno, de... en realidad era una estela. Es lo, que ves, lo que ves es una estela una que estela, vuela sí. por, por un paisaje anodino que te la... Te da igual dónde están, te da igual lo que les pasa. Sí, sí. Luego ves, no. pues eso, la estética, horror. Bueno, en fin, que no voy a detener. Era para, porque me hacía gracia. Perfecto. Y luego, cuidado, llegamos a Horizon. Cosa que yo tengo que. Yo no, no entiendo nada. Es decir, Horizon llegó el hombre este y tal, dijo, por cierto, dijo Exciting News. Dije, pues para ti, pedazo de hijo de puta. Te está diciendo que se retrasa. ¿Es, es verdad, ¿es así o no? Pero eso es eso va a empezar. Eso va empezar. Exciting news tal. Y las exciting news eran del parche, que lo tenías que remetido hace. 27 años, pedazo de vago, eso pero bueno, eso, es así o no. Pero a mí sí. lo que, me, lo que no, yo no puedo comprender es que llega Sony, que me parece, no es que me parezca bien, pero bueno, me parece entendible, pasa de L3, pasa de la Gamescom y su única participación, de verdad te metes en, en la Gamescom para decir que retrasas Horizon, ojo, a palo seco, eh. O sea, ni con trailer nuevo, ni con un menos, mando no. nuevo, tío, ni con una edición nueva. No, no, no. Pidió perdón. Estaría bueno. O sea que 343 o... no ha hecho todavía. Vale, pero 343 <laughs> es lo que hay. Pero vamos, que también te digo, Exciting News y, y. No sé, vosotros entendéis un poco la forma de proceder aquí de Sony, pues yo, yo no entendí absolutamente nada. Exciting News para, para el que quiera jugar a otra cosa en Navidades. tío. Claro. ¿No exciting sé? News para el resto de compañías de Navidades. <laughs> Porque vamos, me quedé un poco pues, flipado. Antes, antes comentábamos la ausencia. De Sony, de, de L3 y todo ¿Sí? esto. Y, y la verdad es que mmm, algunos de los palos sí que son merecidos porque van a ser unas navidades un poco pues en Sony, un poco paupérrimas. Sí, en efectivamente, porque está Ratchet, que van a vivir de Ratchet mucho tiempo. Porque, sí me de, me a, me ver, sí, a ver, sí, me ¿sí me de vamos a jugar al de Medium estas a navidades, tío. Joder, macho. <laughs> sí. Porque de Returnal no se acuerda a nadie, que ya, lo, ya lo, lo dije, de Returnal no se acuerda a nadie. Con Death Stranding vamos ahora y lo único es Sushima, pero es que son refritos. Y, y, claro, sí, y ya está. A no sé qué algo, algo va a salir, algo va a salir hombre ahí, no, no sé de qué calidades ni de qué fecha exacta. Algo Correcto. tiene que salir, tío? algo tiene algo, que salir. Porque ahora mismo hay. no hay, ahora mismo no hay nada, eh. Entonces, bueno, El claro. que es septiembre. Que Dead, a ver, loop yo lo siento mucho, pero le jugaré, tengo ganas de jugarlo. Yo creo que va a estar mejor de lo que creemos, tío, me da la sensación. Porque a tiene, ver, es es que tiene mucho de Dishonor, más de lo que parece. Ojalá, pero es que a mí, es que a mí los bucles, estoy hasta las pelotas de los bucles y de las mierdas que se generan de <laughs> manera procedural y tal, estoy harto de a, esto. mí me, a mí me <laughs> han ido perdiendo con cada uno de los trailers. Es que no... <laughs> yo pero bueno, yo mantengo jugaré. la esperanza, mantengo la esperanza. Joder. Le, yo le jugaré. En fin, bueno, luego hicieron el, Bueno, es que lo de, Es que luego, joder, lo que llegó luego. La actuación esta que tela marinera, el juego y, este eh, de Marvel de, te Fox, saltado, de tal Me ha saltado el, el de los vampiros, ese. ¿Cuál Hostia, era el de los te, vampiros? No te, no ¿Te acuerdas de Hostias. ese? ¡Hostias! <laughs> a ver, pero ese era el Blood Hunt, Telita era, Marinera. Sí, ¿no? Sí, es ese. Sí, 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 Vaya, sí. La, la, la mierda más grande que he visto en años. O sea, años. Yo quería comprar porque aparecen vampiros y demás sí. y tal. Y ojo, encima, más o menos futurista, y dije, esto es una mierda, pero de momento sea, o sea, para eso mí de, de Play 3. Ese sí que de Play 3, Hostia, Tom Bartolón, Jim Barcelona, de, Play, no te el, te de TT Games. Play sí, 3 sí. tirando. Es el, el de Tt Games en Play 2. El y y sobrado. <laughs> le sobra con, un, con Play 1 y medio tiene. Mira qué maravilla. Madre, mira. Yo empecé a ver esto y dije, qué guay. Y luego. Yo también, yo uf, también. Igual que yo, pero, pero bueno, bueno, en fin. Demasiado vampiro... color para unos vampiros. Tío. Vaya, no, no, vaya, a mí... vaya puta mierda. Vaya... Vampiros oh, y futuro. Es genial, tío. Aureal lo mismo, ¿no? La misma mierda, ¿no? Yo es que por un momento cuando lo mira, mira, puse, ¿eh? ya estaba empezando digo, y pensaba <laughs> que era de, del Bloodline 2, digo, bueno, oye, qué bien, que ya lo han avanzado sí. mucho. Pero ya cuando me, me fijé bien y vi que era el este. No sé, también Free to Play, no este... sé qué, o sea. Se ha metido Ray Tracy en los charcos ahí, ya está. <laughs> A correr. A cómo vaya Escoria, tío. Tío, vaya mierda. No sé, pero yo no sé quién aprueba estos juegos. O sea, ¿quién, quién dice? Oye, a, 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 se la, pues eso, tío, se me ha ocurrido esta idea. Y llega el, de, el jefe y dice, hostia, qué buena. Y, y, y no hay nadie que diga esto es una auténtica puta basura, que aunque salga o sea, bien o sea, es que salga bien me imagino, me imagino a alguien diciendo, hostia, como un Fortnite. <laughs> pero con vampiros no sé. mola mucho más que Fortnite lo vamos a petar, venga sacarlo correcto es que no sé sí, yo no entiendo nada pues sí me lo he saltado y me iba a saltar Yumanji también pero bueno por la risa, por talento, porque... <risa> es que no puede ser que meta no me jodas tío qué hace yo es que de verdad o sea, os pare... no no os leísteis un rato cuando viste la caja ahí o la maleta no sé ni qué cojones era ahí moviéndose y sale Yumanji además además no es ni, favor, ni, ni un party game no que yo masa... creía que era, ojo, yo creía que era un juego de, de ellos malo, la verdad. O la sea, mierda y tal. Y, y hostia, que esto lo sacan de verdad para Switch y para PC. Y, hostia, qué huevos tienen, tío. La verdad. Pero bueno, madre por las la risas. Pedazo de mierda, es lo que hay. Murilo, a lo eh, luego... mejor para jugar con colegas que no jueguen a la consola habitualmente, a lo mejor tiene su dices, gracia. No, 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 no yo cosa, pensé que iba a ser un party, un party game, pero no, no parece al final, ¿no? Es otra cosa diferente. Es un no sé, señorí... party alma, Teo <laughs> Yo vi la clausura florisa... real time, ya ves. Y ya vi, vi eso y dije, pues, a madre mía. En fin, del fin de fiesta los Jasmine, el nuevo trailer que bueno nos tiene a todo. Bueno, por lo menos a Aureal y a mí muy ganados. Sí. Eh, a mí, a mí, eh, vale, Marco se une y tú, Lázaro, deberías. Yo Tengo es que terminarme bueno. el primero todavía. Es que muy bueno. A, lo tengo a medias, de verdad. Eh. Jugué bastante, pero lo tengo ahí. Bueno, bueno. En cuanto, Ojo. en cuanto encontré unos recreativos con el Virtua Fighter, empecé a jugar Virtua <laughs> Fighter y. <laughs> y, y, y ahí te quedas. tío, soy imbécil. A, a tomar por culo. ¿Te gustó, ¿Te gustó ese y la misión del peluquín volante, eh? O sea, cuidado. Hasta eh. ahí no llegué. <laughs> ahí <lo> llegué. <laughs> es que son muy locas, la... es que a mí me encantan. ¡Qué sonido ponen en la tele! ¡Al <laughs> 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 ¡Qué cabrón, hostia. Que son, son muy <risa> grandes, <risa> correcto. En fin, que. Como, como dijimos <laughs> por WhatsApp las caras de los personajes de los de Lost Judgment son bastante más reales que las de Toshihiro Nagoshi, ¿eh? Por... <risa> <risa> Pero bastante, ¿eh? Pero mucho oh, más, tiene oh, mucho más, más polígonos. polígonos <laughs> Es que el otro, tío, yo creo que es como, parece una poco, un poco pelota de esta vida que se da así como con cera o algo así en la cara. Tiene Ay, la, la cara de cera, tío. Es en la cara divertido. de cera naranja, además. Madre mía. Tiene, no, se da, no se da cera, se coge unos risquetos, tío, de ahí. <laughs> se le queda la cara así. Joder. En fin, en que fin. luego... Ah, bueno, luego llegó el core este con Death Mouse, que es uno de mis artistas favoritos de música electrónica. Por lo cual, claro, le presté atención. Si hubiera sido otro, me hubiera bufado de una manera bastante sí, grande. que, que Deadmouse muy bien, pero lo que, lo que sea, no, no, la puta sí, sí. La no va a jugar nadie Correcto. en la vida y nadie Correcto. va a crear un universo ni nada. O sea, eso Correcto. No, no, pero, no tiene Pero yo presté peso. atención por eso, sí si es, que, es que es lo que hay. Luego, pues eso, mierda de Fall Guy. Ojo, metieron ahí a Replays. Un poco con cazador, pero yo me alegré. No sé muy bien por qué ni por qué le metieron, pero dijo Hostia, es que todavía sigue existiendo. Porque después sí. de Last Night dije: Es que no me fío yo nada. Sí, pero sí, sí. son escenas que, que ya se habían enseñado. O sea, sí, no, sí no pero para nada, no. Correcto, pero, pero estaba, estaba por ahí. Ahí está. Sí, sí. Bueno, hecho of Empires 4, que ya bastante tuve el de anterior. Valheim, que <laughs> la me importa mierda. Tiempo, ¿no? Crossfire, que tiene una pinta un poco. Ha perdido un poco, ¿verdad? Un poco sí. bastante. Ha perdido todo, en mi opinión. En la primera presentación, aquella de, de Series X. Me sí, flipó sí, Y hostia. ahora no sé lo que es. Tío. Correcto. <laughs> no sé ¿Qué mierda es esa, tío? El, también te digo que en la presentación esa oficial, a lo mejor, aparte de me, trampear, quizá el nivel que tenían eh, Halo y compañía, pues a lo mejor como que lucía Bueno, también es verdad. Era, que también sí. digo, ¿eh? El no. listón estaba como estaba. Que no es por nada, ¿eh? Pero sí, esto... pero, pero no. también sale el, el Stalker 2, sí. También es verdad. En ese momento, está chulo y tal. Sí, esto tiene una pinta. Muy, muy normal, no digo mala, pues otro más, tío. Ese es que no distingo estos juegos. Bueno, pero me al, menos, al menos tiene mejor pinta que Valorant, que no sé cómo ha triunfado un juego con el aspecto de, de Counter Strike 1.6, tío. Estoy pues flipando pues. con esa mierda, macho. Pues para ti, en pero fin. Bueno, es un poco, eh... Eh, eh, no hemos mencionado, no hemos comentado a nada ver. de. Es, hay un, es que esto tengo que decirlo tengo que, eh, a los de, 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 ¿Sí? cuatro vientos. <laughs> a ver. Y a los de Activision Blizzard se les llenó la boca con el tema inclusivo de, de Overwatch, que si ¿Sí? sí, un personaje, un, una tía gordita, un no sé qué, y luego son unos hijos de puta, tío. Y han, han, han echado a gente, eh, la han, han presionado, ha habido ahí todo tipo de amenazas de carácter sexual, machista. O sea, son, son una panda de cerdos, tío. Qué bien. Nos, han, nos la han querido colar ahí hablando de de inclusión y luego son unos hijos de puta y los machistas, tío. Bueno, Pero bueno, el pues que se lo haya tragado en su día yo no me lo tragué. A mí me parece está una ahí está con tica ahí, con sus con joder, su o sea, vaya panda de mierdas, tío. Pero bueno, a mí sí. a, a, a mí ese rollo de mira que mira que guay somos y, y yo eso no me lo tragué. <laughs> yo estaba ahí con la mosca detrás de la oreja y efectivamente me dieron la razón. En Muy fin, bien, es que tenía que, de, tenía que decirlo. Aparte de despedir a Medio Mundo, que eso también te digo. Sí, es no, no. Y, pero Cotic ahí bien con su con su billetada, con su bonus anual ahí. Ahí estamos. Pero no, oye, no. ponte contento Lazarín. Sifu. Venga. Sifu. Maravilla. Maravilla. Parece? Pues Sifu. Me parece muy guay. Me parece muy guay. Tiene parece al menos por las por las secuencias y tal de los gameplays. Sí. Tiene un sistema de control y de lucha bastante guay. Lo que no tiene Black Myth <laughs> no tiene Sifu, ¿ves? Este sí está claro que va a molar mucho jugar y que el control es cojonudo. Pero sabes cuándo sale, ¿no? Bueno, que luego no va a salir. Eh, en febrero. Correcto. <laughs> Dando ahí sí, luchando contra, contra Horizon, evidentemente va a durar pues, esa fecha tal, pero tiene una pinta que te cagas este juego dentro de lo que sí. es, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo, sí, sí, Marcos. lo ese de Marcos, cada vez que mueres no Sí, sí, eh, lo de la edad, a de años, eso es, eso me parece muy guay. No a mí no, no me opinión. gustan los juegos de lucha, no me gustan los juegos de lucha, la verdad. Pero este me llamó la atención desde el principio. No, no sé por qué. Fíjate que son, que son gráficos muy sencillos y tal, pero la animación sí, sí. y cómo encaja los golpes y cómo es que tiene, tiene y el movimiento animaciones... de las cámaras, eso está muy bien. Sí, 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 sí. sí, sí Es muy sí. guay. A mí me mola, es tipo Bruce Lee, sí. eh. Hostias, tipo Bruce Lee de macho, qué grande eso. En fin, iba a diciendo terminar... mi primo, a ver. Miguel Ángel, que digas algo que te vas a quedar frito. ¿Qué? A lo real, es verdad, hay que regarle, tío que era como, como mi gato, sí, sí... como gato. el gatos <laughs> no, es no, que ya me vas a decir que del Sifu... Ah, 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 me va a durar la partida cinco minutos, soy un manco, voy a envejecer <laughs> enseguida... vas a morir de viejo a los diez minutos de juego, tío... joder, macho... madre mía... en fin... ¿qué, qué co ah, coño, el fin sí, de fiesta, el fin de fiesta, Death Stranding. Madre Vamos. mía, madre mía, un, si, a ver si entendí bien, era un vídeo editado por nuestro querido billete Kojima, ¿no? Ahí eh, que lo estuvo editando. Ahí. Madre mía, o sea, me pareció insufrible, o sea, es, no te esa, esa sensación y que te intentaba colar, o sea, una, algo que nadie ha pedido, que yo no sé ni tan siquiera si la gente quiere, porque no sé yo que la gente, la gente que se ha acabado de hacer standing, yo creo que no lo quiere volver a ver en la vida. En no la lo ocasión. creo. Por lo, a menos con los que ya he hablado. Estuvo... Y lo quiere. Es... ¿Viste lo de las carreras de coches? El salto, el salto, sí. y un salto, y otro salto. Y sí. ahora puedes hacer tricks. Y dije, es que, ¿cómo? O sea, pero. O sea, es, es como. Tía, cuidado, ¿eh? Sí. La catapulta esa rara que te manda a tomar por culo. Dije, pero tío, o sea. No sé. No tiene ningún o sea, el sentido. El cabrón estuvo promocionando el tráiler este como, como un mes diciendo, esto es mi obra maestra. ¿Qué tráiler me ha quedado? ¡Qué maravilla, tal! Y luego te saca esto que además coincide mucha gente, incluso los fans del juego, es decir que todos los, los añadidos estos desvirtúan totalmente lo, lo que estaba claro. el juego y. Como ahora ahora puedes volar perro. y te vas a saltar ¿Sabéis? todo el rollo que tenías que hacer, pues ala, el sí, juego se sí. acaba o sea, así. ¿sabéis, Sabéis lo que parece, parece un parque temático de Pues, pues <laughs> la verdad es que sí. sí, sí verdad, los coches sí. de choque. La verdad es que eh, sí. O sea, Toda la serie que tenía Lotto, dentro de sus guiños y chorradillas ahí simpáticas y tal. Las pierde, la pierde. Y lo que decís, que a ver, yo me la he acabado el juego, me disfruté mucho, me encanta, o sea, lo recuerdo. A tú, tú lo tuviste que disfrutar como un hijo de puta. Eso, y viendo piedras, claro, a uno por hora, viendo el cielo, qué bonito, uy, no sé qué. Bueno, 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 bueno. El mejor juego que has jugado en tu puta vida. Seguro, vamos. Segurísimo. No, pero me gustó, me gustó. Y, y la verdad es que todo esto le quita A ver, a mí siempre te da la, un poco la curiosidad A ver cómo funciona en Play 5, cómo se mueve y tal A ver, pero eso A lo mejor con jugarte una horita, horita y media Ya está Madre. O sea, volver a hacerte este juego con todos los extras Madre Además mía. que son como de como, como de virtuando Como de broma, como de parodia sí, sí. Casi como si sí. estuvieras sí. riendo oh, Correcto, es más extraño, En mi opinión, es como que Da un poco su brazo a torcer Con la, ciertas críticas es decir, ha dicho, sí. no, no, el juego, era, el juego era así porque tenía que ser así, y luego ha dicho, hostia, pues a lo mejor no, ¿eh? Es que a lo mejor tenían razón, pero esto sí. era un poco coñazo, ¿no? la verdad. Y era demasiado serio, era demasiado rebuscado. Pues ahora vamos a meter un poco de como de chispa que no le pega nada, por cierto, a Kojima. A tontería, sí, sí. A tontería, no, sí. Eh, A ver, tonte o sea, te quiero decir, Kojima en, en chorradita, muy bien, pero cuando ya le mete demasiado no le pega una mierda, al menos en mi opinión. Y mira que a mi Kojima le respeto mucho y me gusta mucho, ¿eh? pero yo creo que aquí, eh, como que no. No sé cómo lo veis, pero no 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 y las las sube remissions esas eh. es que eso madre mía o sea, que la, vamos ya, a ver. Que la marinera eh o sea ya las sube remissions en, en metal gear eran un puto tostón para o sea, mí sí. como sí, yo para voy mí a pasar sí. por aquí haciendo el sigilo y tal porque me está molando la historia o sea, ¿para qué coño claro. voy a hacer 99 misiones de pasar entre los soldados enemigos? Porque sí. sí o sea, ¿Qué correcto. puta mierda? Pues lo metes aquí igual. Es como, pero ¿qué coño? No sabe, eh, el problema de este hombre es que no sabe desconectar de su obra a tiempo. Está Sigue claro. Apegado, apegado a ello ahí hasta que ya saca todas las chorradas que tiene en la cabeza, se queda a gusto y ya salta a otra cosa. Pues a si salta sí, allá. no, le pasa como, como a Tarantino. De, nadie le dice que pare. <laughs> nadie se eh, recorta, eh, no siga por aquí, sí. no o se tan brasas. No, no, no tiene nadie que le. Pero ya sí, no es solo, ya no solo que, que plasme todas las ideas que tiene de su obra. Es que todavía tiene muchas ideas de Metal Gear y las la vuelve a meter Joder. aquí. Es que es un bueno, canteo eso, sí. ¿eh? Es, es un canteo. Un poco canteo, de vergüenza, tío. Como sí. vamos a ver. Sí, sí, sí. Que sí, sí. que has. Que has yo que sé que has establecido los cimientos de un género que en su día fue la revolución total y absoluta pero ahora mismo ya no ya está viejo ahora ya o sea, está es, ya. ese rollo no o sea no vuelvas a traer cosas de, 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 de aquel momento porque es que encima porque un no. juego como este es que no tiene sentido bueno, claro o, o hazte un metadía que no sea metal y que le dé mil vueltas a metadía. Correcto, claro. con cosas intermedias ahí de Correcto, ah, mira, que se ve la cajita, no sé qué, la, la". Sí, sí, bueno, es que eso es, que sí, que sí, que sí, que sí. Correcto. En fin, en fin, pues oye, hasta aquí Gamescom y casi diría que programa porque, o sea, yo creo que Control nos va a mandar a tomar por culo, pero <laughs> bueno, nos ha mandado ya varias veces por el chat. Sí, sí, lo <laughs> pero ha hecho, nos ha va a mandar hecho. ya, sí, varias veces. De hecho, Sabemos si que... no si no contesta es porque está roncando. Yo creo. También. No, sí. no, no, yo creo que le, le puede la ira a, a... Ha doblado el gorro. Ha doblado el gorro. No, ¿eh? no sé, eh? no sé Pero bueno, en fin, para empezar, primero, gracias a Control, como siempre. Gracias a Marcos, que también se ha tragado un programa, un programa fino. Enterito, ¿eh? A vosotros, hombre no, entero. Lo... entero yo eh. Las tenía todas conmigo, eh. Yo no he dado yo no este bien, se va a hacer no una paella de esa de microondas en un momento. <laughs> qué susto, qué susto. Pues ya, ahí con, con su amigo. Se ha quedado con Phil Spencer ahora. Se va de comer. Correcto, ha quedado con Phil y con Jim. Ahí a, a tomar me va, explicar, me va a explicar el, el Premium Game Pass. Joder, <laughs> pero bueno. Game Pass Oye. Ultimate Mortal Kombat, tío. <laughs> joder, no sabían ni lo que dice, Lázaro. En fin, ahora, joder. <laughs> es el primer juego que me ha venido a la mente que empezaba por Ultimate. Para el Madre Mía. Para su Ultimate sí, sí. ha juntado ahí cualquier cosa que tienes en la cabeza. Lo poco que te queda ya, lógicamente. Claro. Que yo lo entiendo, hay ah, eh, ah, que ser ah, 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 de playa. De -ma. Oye, que un placer, Lazarín. Igualmente. Un placer, Aureal. Reitero, don Marcos, ya te invitaré a algo. Y con todo ah, gracias, los... gracias por tu paciencia ya por supuesto a lo, joder a los que nos han aguantado que no creo que haya la gente que gente, nos ha aguantado veces, que, que, que más todavía que se ha notado que, que ha sido largo no, el ha tema hablado. porque he visto a mucha gente despedirse pues nos está <laughs> jodido <risa> pero, de, pero de la empresa de la empresa no trabaja, joder ¿eh? <laughs> madre mía en fin que un placer chao ala adiós adiós con, con Dios